Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 31, aunque debería ser el 30, pero bueno, como hemos realizado el especial este, pues eso, como agradecimiento a, a vuestro apoyo, en este caso sería el 31, y vamos a empezar rapidito porque tenemos bastantes temas, como ahora vamos a repasar en la escaleta. Pero bueno, antes vamos a presentar, como siempre, a, a mis queridos Donkey Kong. Quique, ¿cómo estás, tío? Hola, eso os quedó bien, tío, todo bien, guay. Bueno, Lazarín. Hola, ¿qué tal? Estoy, estoy recuperándome de un empane así de, de, de nuevo año. <laughs> ya, empane a cero en... en ¿No? En, en las gaunas, de... sí. Tío. Sí, ¿no? Bueno, bueno. En las faunas. Sí. Bueno, y tenemos aquí a un invitado especial que le he pillado justo a puntito de encenderse el piti. Ahí estamos, don <laughs> Brunito. Alias Nemesis, ¿qué tal estás, tío? Alias el fantasma de las navidades pasadas, tío. Bien. <laughs> No, no, no sé, ricos es que no voy, ir al infierno. <laughs> paparruchas. Muy bien. Muy bien. Paparucha. En fin. Oye, ¿quién decía eso, tío? Lo de paparruchas. Coño, sí. pues el, el viejo Scrooge, el protagonista Cruz, Cruz, de Cuento de Navidad. Claro, hombre. Correcto. Paparruchas. En fin. Eh, desvelando a nuestra edad, rápidamente. De que sí. Es. Muy bien. Brunito, ahí sí, estamos Sergio pues... es que ha hecho como que no sabía de qué iba la cosa Pero solo por, por quedar guay ahí como Efectivamente, correcto sí, que sí. En fin, pues A ver, antes de, de Darle, ¿no? A que estamos jugando como siempre Vamos a repasar la escaleta Con los temas que tenemos para hoy Y hay que comenzar, lógicamente Con Cyberpunk 2077 Porque pff, La que está liada con, con CD Project Red es tremenda Que la, la última es que le, le van a demandar de manera masiva y colectiva. Y ellos dicen que se van a defender con uñas y dientes. Telita marinera. Luego vamos a seguir con un tema. Pues casi igual de espinoso. Que son los despidos de Activision Blizzard en España. Para entrar un poquito más. Eh, analizar. La situación del sector. En España. Relacionado con el tema de los videojuegos. De ahí nos vamos a un tema. A un tema más alegre. Como es el parque Super Nintendo World que la compañía nipona en principio abrirá en febrero en Osaka, de ahí de Japón nos vamos a China porque el gigante Tencent eh, se ha hecho con tres estudios más como son Splash Damage, Certain Affinity y Digital Extremes. Hay que comentar un poquito la noticia y para el final final de la actualidad lo vamos a dedicar a repasar tres nuevos vídeos de jugabilidad que se han visto de juegos como Sons of the Forest, Tormentor y DNF Fuel. Y el Solomillo es, bueno, está bastante encantado que es lo mejor que nos ha dejado el 2020 y que esperamos para el 2021. Pero como siempre, antes de entrar ahí a cuchillo, vamos a repasar que hemos estado jugando esta semana o estas dos, porque como no hubo programa como tal en el anterior, tenemos, tenemos ahí dos semanitas ahí de, de repaso. A ver, Don Kong, ¿a qué le has estado dando en estos 15 días? Pues mira, tío, yo he estado jugando a Yakuza Laka Dragon, que me quedaban pendientes cosillas. No sé si sabéis, bueno, cuando terminas el juego, tienes. Tienes más que puedes continuar con lo que has hecho uh -huh. y subir a nivel y se bloquean algunas cosas y tal. Y como, bueno, como diré luego, me ha gustado mucho ese juego, pues le estado dando un poco. ¿Cuánto te ha durado, perdona, tío? Eh, creo que he estado en las 50 horas, tío. Al final sí. hay un par de enemigos que no os voy a spoilear que es, se vuelven bastante duros, tío, el juego es muy fácil para mí, eh, al menos. En, no sé, tío, me han matado dos veces, pero hay un par de enemigos que tienes que ponerte ahí a farmear a tope a si farmear. vencer. Uh -huh. Sí, así que, pero bueno, unas 50 horas, 50 horas con todos los, las misiones secundarias hechas y todos los trabajos a media jornada que se llaman, que es un, otra especie de misiones secundarias que hay en el juego. Uh -huh. Vale, vale. Bien, bien. Así que nada, de juego también he probado un poco por encima Oniria Crimes, que es un título que nos pasó nuestro querido Lazarín, que es pues sí. como una... Ese es un título un poco denso, porque tiene mucho diálogo y tal, pero el planteamiento así de aventura gráfica y tal, a mí me gusta, ese tipo de... O sea, no es para, de para la juventud ahora no, no es, ¿no? Precisamente para... Hay que, juventud hay que no es, saber ¿no? leer, ¿eh? Hay la gente que, que no sabe leer, efectivamente, la gente que no sabe leer y tal, <laughs> y que tiene que jugar a todo muy inmediato, olvídate. Pero vamos, a mí si sí. Es verdad que al principio se puede hacer un poco lioso, que lo puede decir Lázaro mejor, es un poco así como. Pero luego, uh -huh. cuando vas pillando el truco a las investigaciones y tal, mola a mí. A mí me ha gustado. Pero en este caso, Bruno, Bruno ha jugado más que yo, ¿eh? Bruno puede, puede dar bueno, más, Bruno, más pero... datos. A ver, dale, Bruno. A mí me, me ha molado, me ha molado. Está, está, está bien, o sea, el juego mola porque los. Si nadie ha jugado hay de resolver asesinatos y tal, y los testigos son los objetos de la habitación. Entonces sí. la gracia es que los testigos son como las personas, tienen sus propios prejuicios. Entonces te puedes tocar un libro y decirte, ¡Eh, ha sido la rubia, que miraba mal. Y luego, y luego a lo mejor un póster dice, pero ¿qué dices? si la rubia. Entonces es como, como un asesinato en la sala de espera del médico, ¿no? Los viejos discutiendo entre ellos. Entonces, entonces, eh, entonces eh, si te fías mucho de los testimonios, de me cae mejor el póster, pues lo mismo acabas dejando escapar al al culpable y le dices soy inocente entonces está, es mola por ese rollo porque además tienes que estar sí, todos, los, todos los objetillos a mí me ha, recordado, me ha recordado un poco a los juegos de antes de estos de que con pocos recursos tío si tienes imaginación y tal se pueden hacer cosas chulas sabes sí, además en que ese sentido rotas, sí mola Toda la habitación y encuentras cosas nuevas y yo sí, vamos mola, yo mola. jugué y a mí se me escapan todos los criminales tío porque yo siempre <laughs> pensaba que, que había sido porque Eres buen intencionado. Genio, tío, claro. Bueno, lo que pasa es que está un poquito. Ahí empieza fuerte el juego, ¿eh? El primer caso es mm. puñetero ya. El sí, caso. sí, pues eso hace hace falta echarle ganas, tío. No, no es un paseillo sí. como, sí, como sí, suele pasar bueno, ahora. Pero está, está, sí, bueno, las aventuras gráficas. Sí, y a, mí, a mí me ha gustado, tío. Y se, se ha escrito un crimen y tal, pues eso te, te va a molar. Hostia, Luego, se ha escrito un crimen. <laughs> Siguiendo con aventuras gráficas, se juego también a Drácula de undead de Nevercade, de Atari Lynx, tío. Uh -huh. Que es un, pues, una aventura así, un poco point and clean, pero de adaptada a la portátil y tal, que a mí si sabéis que los juegos con Drácula de por medio me, me molan bastante. Que uh -huh. hoy en día, tío, pues que lo juegue, pues es un juego que ha envejecido un poco de aquella manera. Pero para los que ya sabéis que me gustan mucho las aventuras gráficas, tío, ese tipo de título mola, mola bastante. Y la ambientación además es muy es muy parecida al libro, tío, al libro de Drácula y tal, mola A, a, mí, me gusta, a mí me gusta este juego, tío mucho, ¿eh? Yo tengo el Lynx sí, original más que la caja de la risa porque Drácula se parecía a el Gable Sí, la, la portada mola un montonazo, tío pero bueno, de portadas también podemos sí. hablar un día a largo y tendido, ¿eh? Pues las portadas de antes y las de ahora Y luego tío, usas, ¿sí? y luego usas el, el scaling de la links para andar la fondo de las estancias y tal, sí. y a mí, me, a mí me, me mola mucho ese juego de, de mi favorito de Link Sí, porque además en aquella época En tal. aquella época no En aquella época no se usaba mucho eso, ¿no, Bruno, tío? Lo, hombre, en el eh, En el ElectroCop también También lo utilizaban A ver, la Lynx era un maquinón La Lynx podía hacer lo que le salía Yo creo que podían haber hecho hasta el sí. MU, Se hubieran querido Lo que pasa es que con, con píxeles como Sartenes y tal Sí, pero, eso era lo malo Pero ese rollo de Joder, me acuerdo de la conversión del C Box. Este, recreativo y tal Entonces ese rollo de, de meter el uso del escalín lo, lo utilizaban muy bien. Y en ese juego, sobre todo, eso que también la gente esperaría un juego como el Drácula de, de Coppola, de darte de hostias, y no en una aventura. Entonces, pues bueno, a mí, me, claro. a mí me gusta mucho, tío. le tengo mucho cariño. Ese juego. Sí, la, la ambientación mola mucho, tío. Cuando empiezas y sale ahí Bram Stoker con los relámpagos y todo el rollo así en, en la intro, está, está guay. Y es baratito, ¿eh? A ver, luego también... <laughs> sí, luego también, es, sí, en el Evercade, sobre todo, es muy barato la recuperación. Esta, <laughs> 17 pavos y... He jugado también de esa de compilación de Linsa, Malibu Bikini Volleyball, que es un, la respuesta yo creo al, al Malibu Beach Volleyball de Game Boy, pero con silicona y angelinas y mujeres así pixeladas, todo más, más sensual, tío. Ya, como te gusta a ti, ¿no? Efectivamente. Bien, ¿no? Total, correcto, sí. Es correcto. Y he jugado también en... Así que me venga a la cabeza, tío, de Megalife a Crew Ball, que es un pinball. <laughs> Flojete, tío. Es que evidente que. Una, una diréis, sonora de Crew, ¿no? Era aquello. Claro, os preguntaréis, qué ¿por qué está jugando tío. esa puta mierda? ¿Qué por, haces? Pues por eso, por maravilla. la banda sonora, lógicamente. Eso es una maravilla, hombre. <laughs> ya sabéis que, que me gusta mucho. Eso es flojete, tío. Es un pinball de opciones y eso anda justito. Pero bueno, tiene la gracia del grupo y de la banda sonora, que son tres canciones que se escuchan un poco de aquella manera. Que casi mejor te pones el disco y eso. Pero en fin. Por... No sé, no, no salen grupis tío. No salen grupos no salen... Lleva riéndose un minuto seguido, más o menos, ¿no? <laughs> es que me ha hecho mucha gracia. Es que yo, yo, soy, yo, soy, un, yo soy muy fan de The Money Crew. he visto en conciertos un par de yo. veces. Pero, pero que dices tú de que la música te cuesta distinguirla, es que es verdad, es que suena claro. a suena cascaja. Sí. Es que me han hecho por Stony <laughs> y rápidamente... Ya, además que hay, hay tres canciones, tío. Que claro. Entonces, y luego hay... encima que tampoco... Para hacer un juego de Molly Crew ni salen groupies, ni salen, no sé, rayas de cocaína, ni sale <laughs> nada así que le dé la esencia al grupo, tío. Que esto es del año no, 93, 92, no podía sacar esas cosas, hombre. Es claro. verdad, se estaban desintoxicando ya, o no, no sé. Por ahí andarían, tío. Estaban <laughs> en el asilo ya. Si, si la gente supiera si, si de dónde viene el nombre de Naughty Dog, eh, fliparía. Porque había un truco que tuvo mucho éxito en Hobby Consolas, el primer juego en Autodos que era en Soft Power, y salía la intro, y una chica en bikini y un perro cachondo, y no voy a decir nada más. Lo podéis buscar, buscar en Infax Hasta ahí puede leer. Hasta ahí puedes pues leer. nada, harán eh. del rasgo, Sergio, si no me falla la memoria, creo que eso es lo que le está dando tiempo. Bueno, bien, bien, bien. A ver, Lazarín. A ver. Sorpréndenos con tu lista habitual. Que eh... Ya empieza a, ser un... empieza a pestar. Pues pero bueno. <laughs> pues como, como ha pasado una semana más. Claro. Correcto. <laughs> como ha pasado una semana más, hay sorpresas, ¿eh? Bueno, sorpresas. Ahí va. Pero, os sorpresas. pero alguna otra cosa he jugado. Entonces, lógicamente, completamos la raid de Destiny 2 al fin. Eh, debo decir que después de completarla no he vuelto a jugar. O sea, he acabado muy harto ya de Destiny 2. Pero, pero bueno, lo hemos disfrutado, lo hemos disfrutado. A ver, es un juego que tienes que, que, tienes que darle horas y mola sí, mola sí. la raid, para el que no haya jugado nunca una raid, porque tienes que jugar casi a la fuerza con seis personas, tienes que sincronizarte, uh -huh. tienes que hacerlo todo un poquito coordinado y, y, es, y es jodidete. Así que cuando lo consigues es bastante satisfactorio, pero vamos, que es bastante... Bastante bueno. complicado. Casi eh, nos convences a que sí, que estamos a punto. De darle, ahí, ahí, ¿no? Estamos a punto, tío. Sí, sí tío. a mí, tío, no sé, no sigo sin tener ganas de jugar a Destiny 2 después de todas las brasas que las... me dan todos los programas. tío. Yo creo que, de hecho, cada vez tengo menos ganas de jugarlo todavía. Es que es un vidas. juego que, que es demasiado exigente eh, en, en tema tiempo. O sea, tienes que dedicarle muchísimo tiempo y cada semana, el martes, se reinician todas todos los desafíos y los contratos y no sé qué. Es, es un poco infernal, o sea, yo, yo me canso de mis amigos de vamos a echar una partida o lo que sea, no, estamos con Destiny, ya está, o sea, no, no podemos jugar otra cosa, pero bueno. pero si caes, Madre la verdad es que mola. Son peores sus amigos todavía que él, tío, ya pide tío, Sergio? ¿qué te parece? Sí, la verdad es que sí, sobre todo el Mario ese, algún día le tenemos que invitar, ¿eh? Sí, hombre, sí, algún día, algún día se apunta, seguro. Si, si queréis le digo que me, que me, que me revienta el Street Fighter, que me revienta una mano en la espalda, el cabrón. En fin. en fin. A ver. <laughs> A ver qué más. Eh, pues he seguido con Immortals, que me sigue molando, que sí. ha tenido algún valle ahí en, en el desarrollo, pero bueno, sigue estando bastante arriba. sigue sí, molando bastante. Yo reconozco bastante. que... Reconozco que estoy en un valle de esos y no he salido, ¿eh? De hecho, puede no ser. No sabes valle... si llegarás a salir. ¿no? Sí, puede ser un valle aban... <laughs> abandonado, ¿eh? Definitivo. Ya a pues. ver, es que con, con sí. estos juegos, eh, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría sí tienen esos, esos valles ahí de. Hmm. Uf, me he quedado un poco aplatanado, ya no sé si seguir o no. Pero bueno, yo, yo he seguido, o sea, he superado un par de ellos y. Y ahí sigo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues mira, eh, como estuve cacharreando con Don Sola, Sergio, anda, ¿cómo, cómo va el tema? Pues eh, vas ahí ganando estoy, o, o empate todavía, ¿no? Estoy todavía, empate? estoy remontando. Vale, tablas hablas en, en Ipurúa, ¿no? Eh, sí, estamos en el descanso ahora mismo. Vale, a ver, eh, he conseguido hacer funcionar eh, cositas de mame. Bueno, de mame tengo todo el ROM set ya metido y funciona todo perfectamente. De hecho, estuve jugando el otro día en mi telenueva a Street Fighter 2. Ya has dicho pulgadas. lo de la tele nueva que te lo he pillado, ¿eh, sí sí claro 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 es que no he querido empezar con lo de la tele <laughs> nueva porque luego es es que lo faz. ha dicho con una sutileza tío <risas> sí, <risas> pero, bueno. ha hecho unas, unas comas ver, ahí pero de un minuto cada no una se ¿sabes? No, se debe, no se debe hacer porque es una OLED y un juego retro una OLED puede terminar de quemarla ahí para siempre pero bueno he probado, he probado un par de cositas he probado el 1943 he probado el Street Fighter 2 que en 65 pulgadas es una es una locura se ve que que se te caen los ojos. Eh, y por otro lado. A ver. Eh, me dio por probar eh, Banjo Kazui en la serie S X... ¿Ah, sí? porque lo trae en Game Pass y tal. Uh -huh. Y me di cuenta de que era un juegazo. Pero, pero brutal. O sea, que era, que era un te, dado, te, diste, te diste cuenta, ¿no? O sea, me di cuenta. <laughs> es que lo jugué, lo jugué cuando salió. Me lo jugué entero, además, porque esto. Yo, me lo jugué entero y lo grabé en, en, en un vídeo. Eh, para Nintendo. O sea, a mí Nintendo me pagó para, para hacer esto, para hacer una guía a ellos Joder, por otro lado. Estarían estarían desesperados los pobres, tío. Pues pobres, está claro, sí. tío. Imaginas el, el vídeo repleto de muertes absurdas, ¿eh? Es como, pero ¿cómo? Tienes un vídeo ahí de 450 horas sí, dándote contra las paredes. A sí, sí, Correcto. Sí. Pues, eh, pues lo recuperé, dije, voy a ver qué tal se veía en 360, porque es, es un. Es life Arcade, ¿no? Yo creo uh -huh. que esto es Sí. Y no solo se ve muy bien, sino que aguanta el tipo increíble. O sea, el, el control, las, las opciones que, que ofrece. Y esto de mm. que es del 97, puede ser, ¿no? Del 96, 97. O 98, a lo mejor. Bueno, 97, 98. Y, y es brutal. O sea, tiene cosas que, que, que los juegos de ahora lo, lo tienen y dices, qué guay esto, ¿no? Qué original. No, ya lo tenía. Así, que, así que muy guay. Y. Esta segunda semana que he tenido oportunidad de probar más cosas. A ver. A ver, tampoco he probado gran cosa. Pero bueno, sí he estado probando Miles Morales con, con el modo este ray tracing 60 frames por segundo. Sí, ¿Qué tal? Pues se mueve increíble. O sea, se mueve. Es absurdo cómo se mueve porque es una locura. Eh, pero se queda muy vacío el juego. Y tiene ahí alguna cosita en la resolución que dices. ¡Ay! O sea he vuelto a ponerme eh, a ponérmelo a 30 frames por segundo y el salto es tan tocho que, que he vuelto a los 60, o sea, ya está, ya sí. no creo que cambie ya, porque, porque o mucho, sea, mucho mucho cambio ¿no? es que es un cambio brutal, tío, y bueno, cuando te mueves por la ciudad y tal, sí que hay ¿Sí? menos coches, hay menos gente pero, ¿Pero a te qué nivel que fijar a, a, mucho, ni ¿eh? a nivel No More Heroes de, de Wii, por a ejemplo ver, No no, que no había ver, no ni un, un punto salto alma no, no. <laughs> No es un salto tan chungo, ¿eh? no, no es, estaba no ni es... el alma de Bruno por ahí <laughs> No es un salto que de repente desaparezca todo. Pero sí que hay como la mitad de, de coches, la mitad de gente por ahí. Pero es que se mueve también tío, que te da igual. Y además, en los en los planos estos de la aventura, pues cuando hay algún rollo así un poco cine, que hablan sí. personajes y tal, es que se mueve también, tío. Que volver a 30 vale, es vale. muy jodido. Y por último, bueno, también he seguido con Dirt 5. Que ahí sigo, de vez en cuando me lo pongo, me hago un par de carreras, lo quito. Y muy bueno, ya está. Sí, me, me lo pasó muy bien. Eh, lo he probado a 120 frames por segundo, también es verdad, en, en la telenueva. Eh, <laughs> y van dos. Debo decir, <laughs> hombre, es que 120 fotogramas por segundo, eso es, un, es una locura. Debo decir que el salto entre 60 y 60 para arriba es bastante. Eh, o sea, ridículo, ¿no? Es guay, pero. Pero se nota Si no te lo dicen, no te enteras. No te enteras. O sea, se mueve muy bien. De hecho, estuve probando el Guías 5 también. Hostia, eh, en cuidado. la serie X. Y... Casi te da algo, ¿no? No, hombre, el Guías 5 está Alergia. Ahí. Ay, no, 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 tío, que va. Además, de hecho, estuve jugando, me jugué como dos capítulos así del tirón. Que Con dije, Bentolín, ¿no? Esto se lo tengo que. <risa> <risa> lo tengo aquí, tío, para las emergencias. Eh, dije, se lo tengo que contar a estos porque le he dado cera. Es una eh, noticia, sí. Y de yo hecho, yo creo que es la noticia del año. Curso, Puede cuidado, ser, ¿eh? arrancamos 2021 ahí con fuerza, ¿eh? <laughs> eh me, me moló más lo de los 120 Hz en, en el Gears que en el Dirt. O sea, es, uh -huh. se nota un poquito más. Eh, mola mucho, ¿eh? Mola mucho. Eh, sobre uh -huh. todo en los shooters está muy guay. Aunque luego en el crisol de Destiny 2 tampoco se notaba demasiado. Pero bueno, sí, se nota un poquito. Pero, pero bueno, eh, y voy a terminar, al fin... Eh, me pillé en una oferta de estas de, de enero que todavía no lo, no lo había tenido y que yo sé que es tirar el dinero, pero bueno, fueron 12 euros. Vale. Anthem, Anthem que todavía no lo había jugado. Que ya sabéis que a mí me gustan estas mierdas, Destiny, Division y esas cosas. Sí. Así que me pillé Anthem. Eh, lógicamente no tiene ningún tipo de mejora en Play 5 ni nada de nada, pero es bastante bonito y, y ya lo jugaré en cooperativo tranquilamente. Lo jugué a un nivel. Para recordar ahí cómo, cómo funcionaba. Y ya está. He jugado bastante, he jugado bastante. Sí, sí, la verdad, ¿Alguna, eh? cosa, Alguna cosa he dejado por ahí. Tetris Effect, por ejemplo, que es como pff, otro de ahí que se ha quedado. No a sé. mí me gusta, ¿eh? Bien, está, bien, bien, bien. está bien, está bien. Sí, ¿no? En fin. Sí, sí. A ver, eh, Brunito, anímate, macho. Venga. ¿qué ya se está jugando últimamente. vida? ya vi sé por dónde vas a ir. Cómo oscundo la vida, macho. <laughs> o sea, yo los flipo, tío. Yo, yo que vivo aquí solo en este club y no me da la vida para jugar todos los que jugáis vosotros. Yo, ojalá fuera Enrique, porque los juegos de Enrique me encantan a encantar todo. Lo de Lázaro, bueno ya. Además, que la ventaja que tengo con Lázaro es que, como yo soy pobre y tengo una tele antigua, yo no pierdo ni un viandante en el Spider-Man, ¿sabes? Están todos. <laughs> Están todos aburrido. Está, está aburridos. Están a menos de resolución, pero no pierdo a nadie. No falta, <laughs> no falta chencho, no pierdo a nadie y tal. Yo es que solo, es que so, como, no, como han sido unas navidades soviéticas sin un duro, pues yo he ido a tirar de las cosas antiguas. Y me he metido todas las navidades, bueno, desde Nochebuena hasta el 1 de enero, 2 de enero a God of War, el de 2018 ¿Qué tal? Por puro aburrimiento ¿eh? porque sinceramente no, no sabía qué jugar y bien, me, me ha gustado no, no me había gustado, lo había intentado tres veces el arranque me parece tan pocho que es que se me quitaba siempre las ganas pero, pero, dice? Sí, sí, lo siento costada, pero cobrulo. lo siento, pero esto es así <laughs> Hombre, esto, es, un juego, es un juego que como, va más ¿eh? es un juego como que va más. arranque es? Como arranque es bastante pocho Sí, que la pelea con el tatuado este, el, el cibervikingo, el ciber está muy bien, pero además es como paseo a la alcaldía. Esto es así. Esto, esto de, de. Aparte, de que hay una cosa que me saca de quicio. A es ver. Que, a ver, yo entiendo que en los niveles de diseño, o sea, ahora diseño un videojuego, pues tiene unas sus limitaciones y tal. Pero a ver, soy creator, soy el. He matado a todo, a todo el panteón griego a hostias, no puedo atravesar una zarza. O sea, tengo, tengo tengo que ir por el bosque como si fuera Wolf de Amstrad, por pasillos de bosque. O sea, tengo que estar andando Correcto, sí. por habitaciones hechas con mal, con matojos. Pero que soy Kratos, coño. Es que es que hasta la bordeta este recorría la sierra a pie, por todos lados. No tiene que estar andando nada. Pero bueno, esperamos que pasadas dos o tres horas, el juego cambia mucho y ya me enganché como un perro, tío. Vamos, no, a engancharme hasta el punto de que otro día me acabé un libro de mitología nórdica, tío. <laughs> Joder, Madre macho. mía, tío. Que, por cierto, todo lo que está en el juego... Yo es que yo, yo, yo tengo estudios, pocos, pero tengo. Y lo poco, lo poco que estudié en la universidad, eh, yo estaba haciendo jefe de historia, fue eh, un libro de mitología nórdica. Entonces había muchas cosas que ya me las sabía porque los había visto en los de Marvel, de Thor, y que pasan en los TVO y que está basado en... Cuando deja a la mujer de a Loki, cosas así, que dices, ¡Ja, ja, ja! y eso pasó de verdad. Entonces, había muchas cosas que, que en el juego que tú te las tomas a chufla, pero que es que pasó de verdad. Entonces, claro, eh, pues eh, lo de mimir, que dices, que de mimir, a mimir, vamos todos a mimir. A no, mimir existió y todo lo de que le decapitan y tal, todo está metido en la mitología nórdica. O sea, lo más chifra, que es la cabeza esta que te pones en el cinto, como si fuera una cantimplora. Y que, y que no ha dejado de hablar durante todo el juego. Y mola mucho porque los paseos en barca que hay, que hay gente que sí. me ha hecho en Twitter que es un coñazo, son muy divertidas porque te va contando. Es un poco la gracia, es la forma que tiene el juego de contarte, ¿no? Es claro, un poco pero es proyecto. que va, va contándote todas las batallas de los dioses, pues, todos los trozos de historias de la mitología nórdica en, en los paseos en barca. Y además está muy bien implementado porque cada vez que llegas a la orilla dice la voz en castellano que es la voz de Hugh Jackman. Bueno, luego te lo sigo contando. <laughs> sí, sí. Sí, 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 verdad, sí, sí mola y, mucho. Y queda ¿sí? muy bien. Y, y la historia, por ejemplo, de la historia de dónde de salió el caballo hecho patas de, de Odín, pues lo censuran un poquito, claro. Para que no se sepa que, que, que es hijo de Loki, que a se lo folló un caballo. Sí, lo que se, se convirtió en yegua para seducir al caballo de un gigante que había construido una está construyendo una fortaleza para Odín y si la acababa en unos no sé si seis meses o tres meses eh, le tenían que darse a le, le tenían que dar feya. Entonces dijo Odín, no, es que me levantan a la señora, ¿qué pasa aquí? Y, jodido, y espera, espera, que yo lo apaño. Se convierte en yegua, se camela al caballo y el caballo deja de trabajar para pa, pues eso para apretar entonces el, el gigante pierde la apuesta. ¿Qué pasa? Que en el juego de PlayStation, como se supone que es para niños, aunque descabeza gente y tal, bueno, pues ese, ese, matiz, bueno. ese matiz te lo ocultan. Te lo ocultan un poco. No, es una apuesta que hizo Din contra un gigante y tal. Y te dejan... Y claro, estaba descojonándome en casa. Digo, a ver si dicen de que se cazó a Loki, pero no, no lo cuentan. No, que pero, por pero, cierto que en historia, no teníamos esa, esa versión, ¿verdad? Sí, no pero tenía ni teníamos teníamos... idea de que Bruno fuese un experto en mitología sí, sí. Anónica, teníamos tío? TV, deportes, pero historia no. no Aquí, no, no. Historia, en historia con Bruno, tío. Es, es muy <laughs> bueno. bien. Es que la, la historia de, de esta gente está, está, es muy divertida, porque están todos como una puta cabra, tío. Entonces, pues. pues eso, sí. esperamos eh, que nada, y entonces me lo paso muy bien. Y le he metido ya como. Pff, es que está todos los días jugando, tío. Entonces, yo ya me la he acabado. ya ¿o no? Sí, sí, sí ¿no? Me la He acabado hoy, ya estoy a ver si me he cargado una Valkyria pues las vaquirias son, son jodidas. Sí. Te pisten de torero a la mínima, te venden unas hostias. Sí. De campeonato. <laughs> y lo único que no me gusta es eso. que hay veces que he tenido que volver al bosque pasillero y me da un poco por saco. Pero, uh -huh. pero bueno, bien. No creo que me acabe el platino porque eh, es, un, es un poquito cargante lo de tener que estar buscando a vaquirias otra vez. Al parecer, el, y... coñazo, el mayor coñazo del, del platino, que yo no lo tengo, eh, es lo de buscar los. Los pajaretes, eso, que hay por ahí. Ese es el. En teoría. El es que hay como 50. Joder, tío, y me un no... puto pero, coñazo, creo, tío. pero creo que no tienes que conseguir los 50 para hacer platino o sí. Yo juraría que sí, eh. Pues le van a dar por el culo al peatino. Sí. O sea, <laughs> Porque las Valquirias la al final es una cosa de. de... Se la ha puesto fácil, Lázaro. Sí, Sí, es como a tomar por saco. Que oh, lo de las Valkirias es una cosa de habilidad y de prueba y error sí. y aquí me tengo que cubrir así, aquí tengo que esquivar, no sé qué. Te aprendes un poco la... la lo, lo que pasa es que, es que, que, es que luego estás doy de las armaduras que también tiene su importancia. Sí, sí, porque sí. aunque parezca una tontería... Porque es un poquito lioso. O sea, está bien que le haya metido el toque de RPG, pero es un poquito lioso porque no te puedes fiar de, de esto de los RPG de que va para arriba o va para abajo. Hmm. Porque a lo mejor con determinadas Valkirias te interesa una armadura que sea más, más floja porque hay alguna que hay una que le encanta pisarte la cara tío o sea mínima te está bailando un zapateo en el rostro y te quita toda la vida tío Pero me gusta me gusta porque el niño el niño lo tengo superchetado. o sea todo lo mejor se ha llevado el niño y el niño mejor que a todos tío Entonces, yo yo, yo, he habido, yo he habido jefes en los que directamente me he dedicado a huir Mientras le cargaban, crío, ¿no? Ahí. Claro, mientras decía al crío que le lanzara flechas. Sí, 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 sí. Entonces, la la estámpara bastante cómica de ver a Kratos huyendo, pero haciendo <laughs> círculos. un círculo señor ha sido si... dos metros cachas haciendo. ¡Ay, ay, sí. ay! ay, ay o sea, pero era, era como, como Mortadelo, Valor y al toro dando vueltas por el duelo. <laughs> y, y el niño, mientras tanto, ¡Voy papa, voy papa! lanzando flechas hasta rato. Y se los cargaba todo. Yo llegaba ahí como un señor andando para hacer el R3 y cargarme lo del todo, ¿sabes? Entonces como, como como youtuber no tendría mucho éxito pero lo no, estoy acabando. Eh, Muy bien. Qué, qué heroico Bruno. Sí, verdad, a mí es que me da igual tío yo, yo ya paso. No no mal. si si yo juego como tú también te digo ¿eh? lo que pasa es que bueno me gusta meterme con la gente pero yo, yo, yo está he totalmente igual. ¿eh? Por una vez que un personaje que va contigo no es un imbécil porque esto es así porque todos los personajes tienen una Correcto. idea que son este el niño listo ataca te agarra a los enemigos pues yo lo tengo chetadísimo yo sí. todo el dinero que consigo es para el niño. O al niño para que vaya como un príncipe pero que además se de hecho de hecho yo iba como un polizero y el niño parecía parecía Boromir iba y te, hasta arriba vestido de, la de la comunión rama. todos los días sí, sí. ¿eh? Al y pobre iba el niño iba el niño he con un pincel y yo parecía un famoso y nada estuve jugando a ese y es que no viendo películas y film y ya está y de retro no ha jugado pues, Me ese, pues no porque Estuve a ver si me ponía a jugar al... Me, me iba a poner a jugar al, en Nochevieja al Yakuza 5, pero lo he perdido, tío. ¿Cómo? Que, que no está en la caja, tío. No sé dónde está. No sé qué con la mudanza y tal. Lo mismo está en otra caja, pero me, 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 me jodí en todo, tío. Y bueno, no, bueno. no, no, no jugado nada más, porque me puse a jugar al Dragon Quest este nuevo, ¿Sí? que tiene un modo retro, que es bastante sí. gracioso, sí. pero nada, duré una hora y lo, lo dejé. Porque, a ver, a mí me encantan los Dragon Quest en 2D, los de 3DS los tenía todos, los de DS, y los de Super me encantaban, pero jugar en una tele gigante con, te acaban sangrando los ojos, tío. Esto es así, esto en esa teleta, no, yo tengo una tele cuenta pulgadas y no soy Lázaro, pero que yo tengo una tele modestita, pero aún así ya acababa un poco hasta los huevos de, 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 de no sé. Ya, ya, ya. Entonces me ponía en el modo 3D y claro, te dije, voy a hacerte todo entero. otra vez. Todo lo que había jugando 2D Con lo cual dije Mira no Ya no Eso te, eso te iba a decir Que juegas es 3D Pero tienes que empezar claro. Tienes que reiniciar entonces lo, sí. eh, Después te digo Que ojalá hubiera sido yo Enrique en navidades Y hubiera jugado Todo lo que ha jugado Pues no, sí no, Bueno no Lo mucho. mismo te doy Algo de envidia Pero solo Pero un poco Al principio De lo que está jugando yo De retro en, ver, lo primero, la, en lo primero, en lo segundo astrofitis. no lo creo. La Atrocitis, a mí la tienes tú, ¿no? No, 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 no. Que va, que va. Tiene toda... la atrocity, La Atrocity. Que es el cuadro, tío, el cuadro ese que tiene detrás. Eso sí no. que es una atro no, atrocidad. Tío. Tiene, tiene la, la Antracita, que es la versión china, eh, De Aliexpress. Correcto, eso es. La verdad es que es un horror, tío. Pero no se jode, ni se quema, ni se estropea ni nada al cuadro este, tío. No, es verdad. Pero bueno, lo que hay, tío. No le mire mucho Lázaro, tío. No, no, no. no sé. Mira cualquier, otra, mira cualquier otra pantalla de, de Discord. Mira ahí a Brunito ahí como, como, como fuma, como acariza al perro, que es más, más interesante. Sí, hacía sería. mucho, ¿eh? que no me fijan en el cuadro. O Se había mimetizado ahí con el fondo, lo, había desaparecido de mi mente. Sí, con mi, con mi pelo un poco, pero va a ser que no. ¿eh? <laughs> en fin, a ver, a, a lo que le he estado dando yo, Brunito. Eh, los juegos más vendidos, los 10 juegos más vendidos de PlayStation. ¿Cómo te quedas? A los bestsellers. Es que, ¿Qué te parece? Que tienen más tiempo libre que yo, tío. <laughs> es decir, y repaso rápido: eh, a Metal Gear Solid, número 10, Tom Raider 2. Hostias, qué valor. Crash Bandicoot, Tom Raider 1. Qué valor. Aquí viene la caca de. Claro, ya sabes que en todas estas historias de comerciales alguna mierda cae. En este caso, <laughs> Harry Potter y la piedra filosofal. Madre Que cuidado. Dios. Pero es que lo más chiste de todo es que este juego está programado por Argonaut. Es decir, los creadores del chip Super FX, que es lo Fox, de siempre, ¿no? lo que hemos... Efectivamente. Sí, pero bueno, lo programó con Nintendo, bueno, claro. Sí. Es como... Board. Es que luego dice mucha gente... Yo le, tenía, le tenía manía a ese juego, Sergio, tío, porque mi hermano, que era pequeñito, que estaba flipado con Harry Potter, lo ponía a todas horas, macho. Sí, es tón, y tío. estabas ahí en la casa y estabas en la flipendo, flipendo a todas las <laughs> putas horas, tío. Era horroroso aquello, macho. Pero Sergio, ¿tenías todos esos juegos en casa? No, hombre, no, estos juegos tiró directamente de emulador. Si no ah, es qué, tío? pues lo que tenía Harry Potter, esto <laughs> es de pajerazo, ¿eh? de pajerazo supremo. eh <laughs> No me jodas, tío. O sea, el Harry Potter no lo tendría en, en la vida. Pero bueno, que lo que, que está diciendo, que esta gente, macho, los de Argonaut, eh, se juntan con Nintendo y hacían cosas de puta madre y se iban por su cuenta y hacían auténticas atrocidades, macho. Es así de triste, pero bueno. Número 5, Tekken 3, 4, Final 8, 3, Gran Turismo 2, 2, Final Fantasy 7 y en el 1, Gran Turismo, que, que Gran Turismo arrasó. Casi 11 millones de, de copias que, que no están mal. Pero en sitio, si os fijáis, es mucho más digna la lista que si nos fijamos en la que hay actualmente, tío. Desde luego, eso está claro, sí, sí. Si es más, yo creo que lo comentamos, no me acuerdo cuándo, pero por ejemplo, lo, del, lo de Metal Gear Solid. O sea, el doblaje de Metal Gear Solid, que yo me quedé flipado, es que es la polla, el doblaje ese. O sea, pues es que el, sigue siendo el primero Pero bueno, de... pero de cojones, ¿eh? Sí, sí. Oye, y podemos, po podemos decir que, no sé, yo, yo es que siempre he que los gran Turismo son un coñazo, tío. ¿Qué dices, tío? O sea, a, jugo... a ver, ahora un poco más. Un juego los de coches. Molaban, tío. Un juego de coches en los que tienes que frenar mal. O sea, Muy bien. A... Eh. Frenar, frenar en un videojuego de cobardes, tío. Menos mal, menos mal que no tiene carnet, tío tú, Bruno, tú tampoco tienes carnet, ¿no? Yo no tengo carnet, yo, yo, no, puedo, yo no puedo tener tengo carnet la porque yo, yo pusieron cartas en mi colegio, el COU, cuando el tema de que iban la dirección general de tráfico para enseñarte las señales y tal. Y yo me estrellé en la primera recta con el car. La, la primera recta, lo dice el Lo empotré, empotré ¡Ah! contra un muro y ya no me dejaron coger un car en el resto del curso, tío. Con todo no, no el, se el sentido. sentido del mundo. Efectivamente. O sea, Está o sea, claro. O sea, lo máximo que se puede hacer en un juego de coches es derrapar. Pero esto de ir frenando y cambiando la marcha, ¿pero qué es esto, por favor? <laughs> ¿Pero qué es esto, por favor? que Por cierto, nos hemos juntado cuatro sin carnet. Cuidado. Qué maravilla, tío. Sí, sí. Y tan pues felices, nada. tío. Entramos. Entramos en un taxi, entramos en un taxi. Y tan Después felices, no. tío. No, no, tenemos que estar, no tenemos que estar pagando el seguro del coche, tío. Joder, Eso a verdad. mí no me preocupa. Pero bueno, ya a ver, tema más interesante todavía, que me he reído bastante, he de confesar. En retro he estado jugando, para otro reportaje de estos que he preparado y tal, a las peores conversiones que se me vienen a la cabeza de arcades de lucha. Y ojo, cuidado. Que ya o sea, esto, o sea, te... esto lo, lo he visto porque lo has mandado, pero se me ha olvidado ver el vídeo, tío. Me he quedado con las ganas. Así que cuéntamelo, Hostia. por favor. Pues que pues ¿sabes que has visto ¿El, el enlace. No, no, he visto que <laughs> efectivamente. He visto el enlace... No <laughs> lo, o sea, lo veo. Y, y no lo he mirado. Pero, hombre, pero yo creo que la sinceridad me honra, ¿no? <laughs> sí, sí, Así, sí. Decir bueno, que cuidado. he tenido la voluntad y que, y que me hubiera encantado verlo, pero no lo he visto. Por, yo qué sé, pues estaba empanado en el sofá como hace un rato a ver si estáis de acuerdo que yo supongo que sí pero vamos como luego Lázaro se desmarca con que le gusta Mortal Kombat Mythologies pues es, como, hombre, es un poco complicado sub cero sub cero chaval maravilla ahí ahí Dije sí que sí a ver el Street Fighter 2 de NES Uf. ¿Qué okay. os parece eso pero eso es una eso maravilla un, hombre. eso es un clásico hombre eso es pirata cuál de ellos porque hay varios no, no, el de Yokosoft. Ojo, el teóricamente oficial, que Capcom dijo, sácalo tú, que a mí me da la risa. ¿En serio, no el... ¿En serio? ¿Hay, un hay un oficial? Sí, hay un oficial. A mí me suena sí, sí. que hay un oficial. Que sí, que sí. Sí, sí. Ese es, ese es oficial, de verdad. Luego hay 200.000 mierdas, pero, pero cuidado. Y ojo, para mí, luchando cerca de él en cuanto a, a mugre, en cuanto a juego oxidoso, Pit Fighter de Super Nintendo. Qué maravilla. Que eso, tío. Que eso, cuidado, ¿eh? es para verlo. Yo no le recordaba tan, tan malo como, lo, como de verdad lo es, ¿eh? pero es la, recreativa, la recreativa malo. te la has puesto hace poco. Hace la pero la recreativa no está mal. No, no, la recreativa Espera. Es, es una puta mierda. Yo siempre la he defendido porque cuando la conocí, la, me pilló ahí en los recreativos que acaban de, de, de llegar la, las placas, porque los recreativos de mi barrio eran recreativos y al lado tenían una oficina de distribución de, de placas y de videojuegos y tal, con lo cual lo traían todo de importación a toda hostia y claro yo, yo vi uh -huh. el Pit Fighter yo que sé una semana después de salir en Estados Unidos algo así muy loco uh -huh. y yo me quedé flipado digo hostia digo eso tío. es pero ahora la ves y bueno ahora la ves una semana después de tenerla en los recreativos la veías y decías pero qué mierda es esta sí pero, pero bueno. ojo es, es, un juego, es un juegazo en comparación con la versión de super Seguro, es que la versión sí. de super es, es una vergüenza pues es, es una pedazo pues, es una cosa tío Pues, de pues madre, el super, de el super las revistas americanas lo vendían como tenerlo recreativo en casa ¿eh? no, bueno que tampoco era gran cosa no, no, pero lo tenías que ver, es que era, era, era muy malo, la versión de Super era especialmente mala, es como el Primal Rage, otro que te la, porque ya la recreativa tal, pero es que la versión de Mega Drive, ¡madre mía! Es que, ah, que, está haciendo, es que te, está haciendo, te está haciendo por unas mierdas, macho, Hombre, claro. o sea, es que sí, es tengo, que tengo como, como mente aquel la de música, los viajeros, como se llamaba el Time Spritters, o cómo se llamaba aquel de la lucha de dos, que era un vikingo contra un no sé qué, que la recreativa ya era una mierda. Ah, no, 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 yo creo que decías el Eternal No time, No, 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 no. Digo, no, el, Eternal, no, el Eternal Champions. No, 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 no. Que uno que era una recreativa que eh, eh, tenía unos gráficos de mierda, ya incluso la recreativa cuando salió. Creo que se llamaba Time, no sé qué. Y esa era una putísima mierda, pero la recreativa, con lo cual el de consola, milagro. El, el Time Killers, dice sí, no sí, o sea, no, el Time Killers. sí, tío Time Killers, sí. sí una mierda infecta. Ese era una pedazo de mierda de flipar, tío, pero bueno. Estaba a la, pues altura, nada, ahí... a, a la altura de Maze de Dark Age, ¿eh? Que también... No, no, el Maze era bastante mejor, fuera Uf. de coña, ¿eh? Pero también dentro era, de la era, ¿eh? Dentro de la mugre, <laughs> lógicamente, dentro de la escoria. Te, mira, te compraría Wargots, que por ahí andaba. <laughs> Uah, madre mía. Cuando veas al Kabuki ahí haciendo el ridículo, qué ridículo, madre mía. ¡Qué horror! En fin. eh, eso en cuanto a lo retro. Eh, y ya te digo, Lázaro, te recomiendo el vídeo porque te, te ríes un rato, ¿eh? Lo, o todo, sabes, lo una tengo, cosa, que ver, tío, lo tengo que tengo que ver. Madre mía. Y luego, en lo moderno, voy a ir más rapidito, Super Midway Forever, una de, la, la, de las primeras decepciones, iba a decir del año, pero en realidad salió a finales del año pasado. Pero como ya lo he en este, de las primeras decepciones del año, no porque sea muy, muy malo, sino en comparación con lo bueno que era el original, este es una especie de juego que no está mal para móviles, pero es un autorunner, con eso digo todo. Lo han convertido en un autorunner. Es que eso es como. Estos putos, putos vagos, tío. Es que no, asco, o sea, macho. no tiene sentido coger un, un juego. Con plataformas tan profundito sí. y tan exigente. ¿y hacer un auto-runner, tío. No. Después de 10 años. Cuidado, eh. Es que... <laughs> o sea, es que es de coña, tío. Forever sí, es porque sí. está corriendo para siempre, ¿no? <laughs> forever running, eh. Forever running. Sí, corre, corre que, me... corre que te pillo. En fin. Luego he estado jugando a mongas en Switch. A muerte, con mi sobrino. Eh, sigo diciendo que no está mal. Dentro de que no... Tal, pero no está mal. Y la versión de Switch fue pues eso. Por aquello de que tienes control... Eh, físico, por así decirlo, no está, pues bueno, no está mal, pero vamos, es lo que es. Luego un juego de lucha que se llama Override 2, que es un. La gente dirá, ¿pero y cuál era el 1? Pues efectivamente, un juego que no lo conoce ni Jesucristo bendito, que es del Mecha Gigantes, tipo Ultraman y cosas así, pero en escenarios 3D, muy amplios. O sea, no es tipo Tekken, sino es tipo Power Stone. No está mal, bastante espectacular y tal, pero es muy friki. Es muy está Oye, hecho sobre uno, todo para jugar en multijugador. El uno era este, es que yo creo que lo tengo ahí mezclado, pero creo que sí. El primer, el, el, la primera entrega era este que podías jugar en multijugador y cada uno de los jugadores eran cuatro y cada uno controlaba un brazo, otro brazo, una pierna y otra pierna. ¿Puede ser este? Es que, pues que hasta no llego. ¿Puede ser? a ver, Es yo, que yo llego. creo que sí, eh. En el single Player. Ya, Bruno, se Bruno se descojona. El control creo. es tipo Tekken. Pero es verdad. Sí, sí. Es que es verdad. O sea, es que, yo no creo te... que era el override 1. En el 2 es que no sé si lo tiene. Me estoy imaginando un montón de cuarentones con trajes de spandex caseros de los Hogwarts en casa. Tío. Sí. No, no pero esto, era, esto era cada jugador, pues eso. El, el, un jugador era el puño de derecho. Y, y tenían que coordinarse un poco ahí para, para hacer moverse al robot y esas cosas. Yo estoy casi seguro de que el primer override era así. Pero imagínate el robot con. Pues con con problemas mentales ahí intentando sí. con problemas mentales motores intentando golpear la coordinación a, al, al oponente ahí sí, sí. La... madre mía tío. Pacific, pa, Pacific mal sí, pues, sí, gente, sí un poco lamentable de hecho la idea pero es que esas cosas a quién en cojones se le ocurre pues... o sea tú imagínate que eres un eres un marco y estás diseñando un juego ahí en, en Averanes <laughs> y dices oye se me ha ocurrido fíjate qué idea tan de puta madre para meter un modo cooperativo que cada uno va a manejar una parte una extremidad. Y no hay nadie que le dice, no que le diga oye Marcos, ¿eres retraso mental? O sea, vete a tu puta casa con esas ideas de mierda, tío. Pero es que eso, te lo digo en serio, ¿quién aprueba esas mierdas? Mira, una no idea. Si sigues por esa línea, una idea mejor es que te, te poder convertirte en una especie de doctor infierno, diseñar brutos mecánicos, sacarlos, destrozar ciudades, y cada vida es un bruto mecánico distinto, tío. Cuanto más, les, cuanto más destruyas, más dinero ganas. Y con ese dinero inviertes en mejores tecnologías para poder machacar a los puñeteros justicieros metálicos que te aparezcan por ahí. Que conste que de Hadouk en Rojo hemos registrado la, la idea. O sea que cualquiera que se le ocurra sacar un juego indie así en un par de meses que vaya de esto, además, la habéis cagado. Además, abierto a Mods para que la gente se haga su mecha guardia civil. Con su, con, su con su tricornio gigante. O un Polaría, tuno abierto, abierto a mods. Abierto a mods y me, me imagino a fans de The Pets mods, tío. Ahí. O sea, imagínate ¡Eh! imagínate un, ¡Eh! un tuno de 40 metros de altura. Qué maravilla, tío. Sergio, pon orden que eso está degenerando, tío. Totalmente. Ya, ya, ya lo sé. El puto despistado este, es que hay que joderse, macho, Qué asco. Tío. Me cago en su puta madre, macho. Qué asco, tío. Y, 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 y se lo dice ahí, abiertamente ahí. Que, que los mods es el otro rollo, tío. Abierto a mods. Y que le guste, ¿cómo se llamaba aquello, tío? Aquello londinense. Pero si es que no sabes lo que está diciendo. Está confundiendo sí, el Estoy todavía dormido ahí del, del sofá, ¿qué quieres? No, pero que los mods, <laughs> los mods eran otra cosa. Los mods eran los sí, que iban con carpa. Con, con, con espino y tal. Con, con parcas, parcas y espinos Yo iba a un sí, bar, sí, de, mod, iba a un bar de mods que había en mi barrio y, y era inquietante, tío. <laughs> de los mods. Así inquietante es toda la vida, verdad. Ah, pero es verdad. Que pero, pero, pero un mod a los 20 es inquietante, un mod a los 50 es el doble de inquietante. Por, porque un cuando tú, a los tienes, tú tienes 50, lo, tienes, que es lo tú bon tienes, de ahora. Claro, tú tienes 20 años, y te vistes así, es una tribu urbana. Si tú te vistes así a los 50, es que vas vestido de domingo. Directamente, vas a cual, misa. Claro, la camisa, el pantaloncito pitillo cuando ya pesas 90 kilos, pues cosas estas que no tienen mucho sentido. ¿sabes? La alambreta la, la con 80 con 80 retrovisores. Pues la alambreta ahí sonando sonando como si fuera a 1000 por hora y yendo a 15 por hora. A 15. Y, ya, y, y ya lo mejor es cuando intercambian temas eh, mod con, con canciones de Ska. Y ves un montón de cuarentones y cincuentones wow. intentando bailar ska mientras empiezan a sudar, tío. Qué maravilla, tío. <laughs> ¡Ah! ¿Qué, qué gráfico todo y qué asco me está dando todo lo que estás contando, Bruno. Madre mía, prefiero no imaginarme ni el pafeto, ni la situación, ni nada de eso, pero bueno. En, en fin, eh, y con eso termino. He jugado más cosas, pero tampoco me apetece. Porque te, porque te estamos te interrumpiendo todo el rato y ya para qué. No, porque tampoco, son cosas retro y sueltas, tampoco tiene mucha historia. Esas que a retro le doy prácticamente cada dos por tres. Así que nada. Y vamos además es que mola más hablar de, de la actualidad, ¿no? De Cyberpunk 2077. Eh, que por cierto, aunque yo sé que no la has jugado. Eh, ¿Qué opinión tienes de lo que has estado viendo, supongo? Eh, Brunito, de Cyberpunk 2077, los vídeos estos graciosos y no, demás. No, sí he jugado. Hostia. Tengo, a ver, lo, mejor todavía. Mira, o, lo, lo, tengo, lo que pasa es que he jugado ahora y pico solo, porque cuando vi todo el cachondeo que había, dije, me espero a que lo parchen. Lo juego en Xbox. ¿Y, ¿Y qué te... A ver, bien, dime. bien. A ver, yo es que. Volvemos a lo mismo. Yo tengo una tele modesta, con lo cual. Yo, los dramas que encuentra la gente, yo no los tengo. Con lo cual, hombre, a mí me hubiera gustado más que hubiera sido en tercera persona, como el modo este loco que hay por ahí. Es verdad. Hombre, a ver, ese es el rollo que que decían. Lo que pasa es que yo no llego a ver todavía los problemas que tiene porque cuando vi lo que pasaba paré de jugar y digo, bueno, ya me esperaré a dos partes y ya está. Pero vamos, uh -huh. que, que acabaré jugando. Estuve en el desierto, me metí en la ciudad, estoy haciendo un poquito el canelo y tal, pero yo los dramas estos que veo de la gente en la pantalla, yo no lo vi así. Pero bueno, yo qué sé, tío. Ya, ya. A mí yo decir que tampoco me... A mí personalmente... Tuve bugs menores y tal Pero no, ojo de las salvajadas Estas que se han visto, que es que dicen, madre mía Pero bueno, el caso es que les han Les van a freír a los de CD Projekt Red, porque directamente los accionistas Es que, ojo, eh, que se dice de pronto Los, acc los propios accionistas de, de CD Projekt Red eh, Se van a meter en, a demandar a, a la compañía, por pues eso Por haber lanzado el juego Yo creo que lo tenía que haber leído más veces Porque era por lanzar el juego como estaba Y por haberlo ocultado si no recuerdo mal, es que, o sea, que es son el... las dos. esa es la clave, pues mala praxis yo creo. que se dice, una sí, cosa así, Sí, ¿no? sí, sí, Y ojo, que encima han contestado lo de CD Project Red diciendo que se van a defender con uñas y dientes. Que lo que haga falta. Con lo ¿no? cual eso es, con lo cual yo creo que la yo creo que la imagen está de que son buena gente, que son majete, fíjate qué bien, qué humildes son los polacos esto yo creo que se han ido a tomar por culo, pero Para mí que no, para mí que no. O sea, eh, conozco a gente que trabaja con ellos habitualmente, no muy a fondo tampoco, pero uh -huh. siempre han dicho que un... Poco hijoputillas son. <risa> <risa> que todo el mundo tiene ahí la idea de oh, qué buena gente son. No, para al parecer son un poco cabrones. Pero bueno. Están un poco, un poco endiosados <laughs> o qué. No, no, sí, pero, pero, también, también, pero a también, nivel sí, de exigencia. Eso, eso yo, sí, también. O sea, a nivel de exigencia con su distribuidora y con retail y con no sé qué, que son bastante puñeteros. No me lo puedo creer. Eso es. ¿no? Sí, tío, que es sorprendente. Es una, una, una compañía de videojuegos que son unos, son unos cabrones que solo buscan el beneficio. ¿Qué no, te parece, no, no, tío? No lo comprendo, tío. Es flipante. Eso? A ver, yo tengo, yo tengo una teoría, que, que yo considero que hay juegos mucho peores que han pasado Cuba eh, en, cualquier, cualquiera, en cualquier compañía, pero como no lo ha jugado tanta gente así de golpe, pues eh, los fallos... O sea, no sé, supongo que un porcentaje de fallos pequeño en un, en un montón de millones de, de juegos, pues al final ¿Sí? destacan más, ¿no? Yo creo que pues es sí, eso, que pero a lo mejor... Eso, eso es obvio, es que las expectativas que tenías este juego eran enormes, tío. Y sí, yo pero bueno, que, también entre... que a lo mejor se te si, si lo compran un millón de personas y hay 200.000... Que, se les, que les aparecen los coches volando, que, que la, que pues sí, eso, los personajes con, la el, con el herere fuera de o sea, es los, vosotros, imaginaos, imaginaos lo que se hubiera liado, si hubieran existido las redes sociales cuando Sony presentó el Killzone 2 aquel. Joder, pues también. Sí, que, claro, ahora tenemos redes sociales y todo el mundo puede opinar. Y está toda la, mero, la hemeroteca y tal, pero... Pero quién son 8. 2, todo el mundo sabía que lo que enseñó en L3 era una engañifa de la hostia. El juego luego fue una, un poco flojo, pero no se colgaba, ni salían los personajes volando, ni las armas flotaban. Sí, es distinto, ni, sí. Ni otra infinidad de mierdas. Que fuera malo, vale, pero no estaba rotísimo. A mí, a mí el 2 es el que más me gusta de los 3. Hombre, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me gustó mucho el o sea, juego. Porque, porque pero también el es primero, verdad que, que el primero el... era lo que era. Pero el segundo, yo no he visto más óxido en Marroña en mi vida. A mí me encantaba por eso. Porque el es verdad. el es que... guay. A ver, el problema que tenía es que lo que presentaron, como que fueron tres años, cuatro o cinco años antes, no sé, una locura, era otra cosa. No tenía nada que ver. A ver, pero acuérdate, Correcto. acuérdate de, las, de las presentaciones de los E3, tío. Eh, claro, yo claro. estuve en la presentación del... Ah, cristal Crystalis este de Final Fantasy, que luego 10 años después se convirtió en el Final Fantasy XV. Sí. Y eso no tiene nada que ver. es un tío dándose de hostias por una fachada que parecía bayoneta. Eh, <laughs> a ver, es que las cosas van. No sé. Estamos muy sí, lo bueno, costo... que puedes achacarle? Puedes achacarle que el juego. Ha salido mmm, técnicamente más flojo de lo que habían presentado, porque eso estaba, a ver, eso estaba claro. O sea, podías soñar lo que quisieras: que Motor Storm no iba a ser mm -hmm. lo, que, lo que enseñaron, que Kingston no iba a ser lo que enseñaron. Otra cosa es que el juego esté totalmente roto, que es lo que les ha pasado sí, a esto. Pero es más, es que yo voy más allá. Si la, la gran diferencia que hay, y yo creo que son épocas, que lo hemos hablado mil veces, eh, la historia está en que antaño, ni tan siquiera en, en esa época, los juegos no salían rotos. Podía claro. salir con algún. Defectillo y tal, pero no salían rotos bueno, yo... Como salen ahora No, no, <laughs> yo no me jodas Bruno Rotos como salen bueno, ahora, yo... o sea, era Inimaginable la can... el volumen de Joder, hay compañías que básicamente se lanzan Sus juegos rotos de manera sistemática y, y te pregunto, Sergio, después de todo a la que se ha montado con Cyberpunk ¿Piensas ¿Sí? que esto va a ser un punto de inflexión? ¿Que la gente se lo va a pensar más que vamos a ver Un cambio en este sentido o no? Yo creo, a ver, vamos, estoy convencido De que al menos Microsoft y sobre todo Sony que para bueno, yo creo que él lo sabe todo, bueno, pero por si acaso, el juego está, Sony lo retiró de, de la Store directamente. Yo creo que las first party van a endurecer claramente eh, todo el tema de QA, de, de ¿sabes? De, de la submisión, del tema gol y todo esto. Lo que pasa es que... Yo creo que llegará a lo mejor luego, yo que sé, la UBI de turno, Rockstar de turno, pues eso, compañías así potentes, y si lo tienen que sacar y le tienen que convencer, lo van a, yo creo que vas a pasar más o menos lo mismo. ¿eh? Yo creo que a corto plazo sí que se endurecerán las normas y tal. Pero yo creo que se lo van a pasar por el forro. De aquí a un año nadie se va a acordar ya de esto. Es probable. Yo creo. Hombre, cuando, lo, cuando lo parchen va a pasar con el No Man's no Man Sky este que todo el mundo uh -huh. lo ponía para ir al principio y ahora es un juego fabuloso después del año y medio que están metiendo cosas. Eso es. De todas sí, maneras, sí. por pues ser muy rápido, eso de que no se vendían juegos rotos antes, no sé yo, ¿eh? porque yo me he unas mierdas en Amstrad. Que lo flipas. Sí, sí, pero eso estaba roto porque no, porque estaba eh, roto. O sea, eso estaba hecho así. Y los juegos. No es que y, y había juegos de Dynamic y de Ópera que es de comer aparte, ¿eh? Hombre, no, no, había... sí, yo estoy, en eso estoy de acuerdo. Y había juegos de Spectrum que estaban sin acabar, que los vendían sin acabar a posta. <laughs> porque no, no, el, el Game Over de Amstrad es muy bonito pero estaba rotísimo es bastante o sea, infernal o o sea, ahora era, mover es bastante eh, horrible o sea porque dar mismo es este te lo podías sacar yo me la acabé echándole horas te la acabas pero te es que empezaba la pantalla y ya salían 15 hijos de puta disparándote <laughs> eh... creo que el, el, lo, lo más parecido a que un juego estuviera roto en aquellos tiempos era mi, mi, uno de mis juegos preferidos de recreativa ya lo sabéis el Soldier of Light este el Sainz lina ¿Sí? que te comprabas el juego de Amstrad las fotos que tenías por detrás eran de amiga y luego sí. el, el juego al o sea, tercer correcto. nivel hablamos, hablamos luego de, de claro, claro. engañosas ¿sí? claro que era, un poco ese, ese, era otra forma de romperse el juego y, sí. y, y cuando te acabas el tercer nivel se acababa el juego y, y la recreativa el original tenía como seis o siete y decías pero qué ha pasado o sea, me, el juego no es lo que pone aquí detrás <laughs> se me ha acabado a los tres niveles a ver el, el de Dragon me enteré Hostia. hace un par de años de que hay dos versiones la que vendía Kidsoft estaba es hecha por, por AniMagic es verdad. Y si tenías un Amstrad de cinta original, como lo tenía yo el juego, el juego no cargaba más allá de la primera fase. Es cierto. Y yo, de hecho, lo descambié en el a Cortingway porque no se podía pasar de fase. En cambio, tengo un colega que tenía el de 128 y a él sí le funcionaba. Porque luego salió en Master. Eh, Melbourne House sacó una versión buena en, en Reino Unido y esa sí iba bien. Pero que solo tenía una fase, tío. Sí, y sí, qué lamentable. Y el Gosan Goblins de Amstrad, que solo tiene tres fases. Y que además si en cuanto te tocan, te matan, no sé qué. Es verdad que no tenías no tenía armadura, o sea, te pero, o, o sea, te mataban. O sea, Nos no, no la, no la colaban dobladísima, tío. Hombre, pero. Hombre. Para, ahorrarse, para ahorrarse el sprite ahí, eh. Cuidado. En, la, en aquellos tiempos no había, no había demandas colectivas. Claro, no, ni, 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 redes, <laughs> ni redes sociales ni nada. Lo único que hacías es cagarte en todo. Sí, sí. Te, 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 ibas, te ibas a quejarte al búlgaro que te había vendido la cinta grabada debajo claro. del puente, tío. Esto lo digo literalmente por, por Porque, experiencia efectivamente <laughs> este, no sé dónde, dónde estará tío a lo mejor me está escuchando pero yo era muy amigo de, de un señor que se llamaba Atanas que vivía o sea que vendía... Joder, suena, suena, suena mal ya eso, sí sí eh. un una S tío. delante y la yeah. osquia, eh. <risas> pues <risas> era un búlgaro que vendía que vendía los juegos grabados tío en, en cintas mm. creciendo, que me acuerdo perfectamente y que, que o sea en casa de mis padres debo tener no sé 50 o 80 cintas de este señor que era, era mi, mi más mejor amigo, vamos. Me, me, me vendía esos juegazos de no sí, sé Sí, pues para, cuanto... para ser tu amigo no sé, eh. Cuidado. Pues hombre, ¿qué tus era putos mi amigos? Mejor amigo. No sé en qué cárcel habrá acabado. <risa> Realmente. <risa> yo, yo solo te digo que yo jugaba en casa de un amigo al Cobra de Spectrum y era la hostia. Y me dice mi mejor amigo del edificio: Me voy a comprar un juego. Y el chaval se quería comprar el Uchimata. Y yo le, le, le convencí para que se comprara el Cobra de Amstrad porque mira, yo me de Petu y es la hostia, es la hostia. La cosa más que la compañía y todo el Cortingways a compérselo. Cuando vimos a su casa, el cobre de Amsterdam es un pedazo de mierda, tío. Era basurón, ¿no? O sea, no se parece en absolutamente nada al de Se o Sean <laughs> gráficos en modo cero, la mecánica Uf. no tenía nada que ver, aquello era una vomitona de píxeles. Y este, este o sea, podía sentir su mirada de odio y diciéndole, por favor, el es que yo no sea, que Malo. porque en micromanía? Solo habían comentado el de un tío. Madre mía. Madre mía. O sea, que, pasó, Luchimata... que, 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 que esos dramas los teníamos hace 30 años, tío. Comenta Luchimata ya, ya, y pero... me he acordado del que puede ser el mejor juego de lucha de, de Amstrad. Ay, Dios. Que era el, el International Karate Plus, este, el IKA Plus. Era acojonante ese juego. O sea, para, para, para ser, su época, para ser sí. un juego de Amstrad. Sí, sí, sí. Era increíble. O sea, era buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y hasta aquí. Pero bueno, avisa a los oyentes menores de, sí, de 25 sí. años de que no lo prueben ahora. Hasta aquí Cyberpunk, ciber, ¿no? Cyberpunk integral. Tío. Sí. En fin, qué, qué fuerte, macho, pero bueno. Da igual, carpetazo al asunto. Eh, Activision Blizzard. Eh, despidos en España, desgraciadamente, y la cosa empieza a pintar mal. Y más allá de eso, eh, ¿vosotros cómo veis el tema de la situación del sector en España? Referido en cuanto a eh, compañías que parece que se empiezan a plantearse irse de España y demás historias, Brunito, ¿cómo ves el asunto? A ver, yo creo que es que aquí se junta se juntan el hombre con las ganas de comer. Eh, uh -huh. Hacía años que muchas compañías se querían pirar de aquí porque les interesaba más mantener la oficina. Contratan un par de becarios que ven español allí uh -huh. y mantenerlo todo ahí. Y ahora con el rollo del teletrabajo. Pues ya tenía tenido la excusa perfecta, tío. De cerrar oficinas y llevárselo todo allí. Eh, ¿Me parece un error? Pues sí, porque no es lo mismo a nivel de prensa y a nivel comercial tener una, una oficina en Madrid o en España, o en Barcelona, donde tú quieras, que hacerlo sí. desde Manchester. Porque luego vas a tener muchísimos problemas y al final vas a acabar pagando a una empresa en España para que te haga las funciones que te hacían tus propios empleados aquí. Con lo cual, es pan sí. para hoy y hambre para mañana. Pero... Eh, a ver, es lo que hay. Ya pasó muchas veces, pasó con Sega, pasó con más gente, cerraron uh -huh. aquí y bueno, se los das a, a, si se los das o se lo darán a Coach, o si no, tendrán que coger a una agencia de aquí. Y, y, pero claro, tienes que coger una agencia que lleve prensa y otra agencia que lleve con los, los distribuidores. Con Eso es. y, la, y las agencias, ¿eh? yo te digo por experiencia propia, no funcionan igual, Bruno no Chabeles, claro no tiene el mismo cariño con sus claro cositas. y que no tiene Va, claro. sus comerciales y que no tiene sus cosas y esta gente además que cuando ya salió un call of duty y la liaban parda pues esto se acabó porque qué van a hacer van a contratar a Tendrá que contratar a precisión a quien sea para que le monte el Sarao, porque no hay nadie aquí que lo haga, pero sobre todo a nivel de, de ventas. Es que pierdes todo el, todo el canal de ventas que tenías aquí. Y de usuario sí. y, de, y, de, y de prensa, que ahora es lo de siempre. O sea, para la prensa especializada en general, ponte tú ahora a pedir códigos y a pedir no sé qué, e incluso temas comerciales. Ponte ahora a pedir campañas a sí. Londres o a, a, a donde sea. O sea, esto o es sea, eh. lo que te digo, se si lo das a Coach, que ya tiene un montón de compañías y que ya tienen callo ¿O a quién se lo das? Si es que no. Es que no. ¿O se lo licencias? como haces Square Enix a PlayStation y a Microsoft? Con lo que sea. O, o qué haces, tío. Entonces, pues bueno, eh, yo saben lo que harán. Esto supongo que con el rollo de teletrabajo han pensado que no les va a afectar en nada. Pero el canal de ventas yo creo que. Vamos, ahí le van a pesar muchísimo, tío. Sí, sí. y otra cuestión. Tema traducciones y tema doblajes. Es que yo. A ver, evidentemente habrá juegos eh, AAA que se van a seguir doblando sin ningún problema, pero las típicas traducciones, sobre todo juegos que eh, ya sabéis que las filiales españolas lo luchaban, lo peleaban y tal y cual, es que eso posiblemente se vaya a ir a la mierda. Es que eso se va a ir a la mierda. Eh, por mucho que, es que claro, a mí me parece que mm, es malo tanto para prensa como para usuarios como para el sector en general, porque como esto siga así, se vaya, cuidado España, ¿eh? Eh, Lazarín, sí. Es que, eh, yo ahí creo que ya, no, claro, es que estaba, estaba pensando en, en qué, qué ejemplo podemos tener de algo parecido y cómo ha podido cambiar con el tiempo el tener la compañía en condiciones en España, que tengamos solo un poquito. Y esto mm -hmm. yo creo que lo hemos comentado ya muchas veces con José Luis, eh, Microsoft. Efectivamente. O sea, llega Efectivamente. llega el, claro. el tío Phil y nos dice: Hombre, España es un mercado muy importante para nosotros. Bueno, pues si fuera tan importante, tendréis aquí. Departamento de marketing en condiciones, tenéis a gente de prensa, eso es, un, es una cosa importante y Microsoft precisamente es justo el ejemplo de eso. Uh -huh. eh, pues eso se, se, se nutren ahí con, pues, con agencias, con acciones así un poquito aisladas, pero no hay un, un equipo que esté no 24 horas no al día dedicado a, a la consola o, al, o a sus juegos. Entonces, lógicamente, el, eh, a ver, el mercado español está claro que lo tienen perdido. Pero Bueno, pero a ver, lo pero no se, pero así no se puede remontar. O sea, eso es. Teniendo un equipo así tan pequeñito y tal. Uh -huh. mmm, a ver, no digo que, la, que una agencia no lo vaya a hacer bien, pero yo creo que no le van a dar el mismo cariño ni la misma dedicación que le puede dar eh, la compañía como es tal. Lo que dice Sergio, haciendo su trabajo, es que sí. al final ellos son los primeros perjudicados también, tío. Aparte de los claro. usuarios y la prensa y demás. Es que yo no sé. Para mí es un paso sí, atrás, sí. tío. Y es significativo que cuanto más venden los videojuegos, más éxito tienen, más público potencial parece que hay, macho, se sucedan estas cosas. Yo entiendo sí, lo es de que, virus, que, que, al que final cabo, ha mucho, pero... No sé cuánto, cuánta pasta se ahorrarán. O sea, en vez de tener un equipo de, de marketing y prensa y tal, uh -huh. eh, tener que pagarle a una agencia y que, y que la agencia lo gestione, es que yo creo que incluso les sale más caro, no sé. O sea, Hombre, no... ojo, es que caro, pero porque vosotros estáis poniendo el ejemplo de la, de la agencia... Porque a lo mejor es que ni tan siquiera contratan agencia, ¿eh? yeah. Entonces ya y, y a lo mejor tienes que directamente tratar con ellos. Yeah. Con la oficina americana pues, o inglesa <laughs> o alemana o lo que sea. túa es que claro, eres la última, eres el último mono. O sea, claro. es, es que es así. Entonces, por eso yo veo yo veo peligro ahí, ¿eh? A ver, el problema es que eh, España es importante, pero lógicamente no es uno de los mercados más gordos. Entonces, a lo mejor. Es el cuarto europeo, muy cerca de Italia. Es que, cuarto europeo. No sé. Eso. Hombre, claro, si tienes a Reino Unido, Alemania y tal, claro. Pues, pues Francia, eh, ¿no? el porcentaje a lo mejor dices, pues mira, no me merece la pena tener un equipo allí. Pero en pero, Francia, no sé. en Francia muchísima gente el año pasado, ¿eh? Sí, en sí, Francia sí. se lió, ¿no? Cerraron una oficina tochísima. Sí, sí, por eso te digo, que es que yo no sé, las jugadas que a lo mejor también están despegando velas. Eh, a lo mejor están viendo que les sale más rentable un Call of Duty o alguna cosa así, y lanzamientos menores pues sacan menos, tío. Joder, pero es que estamos hablando de Activision. Es que si Activision toma estas, es que imaginaos, oh, claro, es que imaginaos sí, otras. Sí. A ver, es que. No, y además no sé. que, que hablabais, antes de, no, hablabais antes del trabajo y la, el teletrabajo y la pandemia y demás, pero bueno, esto no es el Madrid, tío. Uh -huh. Si sí, los videojuegos se están viniendo más desde que hay pandemia que antes. O sea, sí, las sí, tienen que tomar una política distinta. Sí, pero yo, sí, sí, yo, sí. yo no sé dónde se va el dinero, ¿eh? <laughs> Porque estamos, estamos, estamos en lo de siempre, macho. Yo lo estaba viendo eh, en, no todos los, en todos los periódicos generales, desde que si el videojuego era el único sector que no había sufrido, y yo conozco mucha gente que la han echado, eh. Y, sí, conozco, y, conozco, sí. y, conozco, y conozco, mucha tienda que ha tenido que cerrar y vamos, le ha ido bien pero Amazon, porque Game ha cerrado un montón de tiendas. Y, sí, 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 sí. y vamos, y no sé, es de siempre, factura más que el cine que la música, pero se debe estar quedando todo un tío porque Vamos, No has visto un negocio que facture tanto al daño y que se vea menos el dinero, tío. Esto es así. <laughs> es verdad, es que es verdad. Está toda, no es verdad, es verdad. O sea, es cada, verdad o sea, tiene cada, toda la razón, Bruno. Ca, sí. cada, cada vez te racadea más la publicidad. Si te das cuenta, antes, eh, hace años, había publicidad de videojuegos a troche y moche en televisión. Sí, Ahora hay muchísima sí, sí. menos. Está la de Sony, eh, te iba a decir la de Microsoft, pero no tiene. Nintendo Está Nintendo y Sony. Y ya está. Y a lo mejor un FIFA o alguna cosita, pero con la marca de Sony de preciso, con lo cual han puesto pasta ellos. Con el branding. exacto sí, Yo creo claro. que, que al final toda la publi, toda la promoción de videojuegos, ya sea como que se ha creado su propio canal, ¿no? Es como ya está eh, el streamer de turno, el canal de YouTube de no sé quién. O sea, al final la gente que le interesa esto, ya ve la publicidad por otro lado. O sea, ya de la tele, ya, yo creo que se está, se está moviendo todo. Sí, y, es otra cosa. está sí. dejando de ser un poco. Lo, lo, lo que pasa es que hay un elemento que se olvida que es que los chavales piden los juegos, pero los que los compran son los padres. Ya, pero yo creo que a estas alturas, el chaval, por, por muy pequeño que sea, llega el padre con el te he comprado la serie S. Sí, y... pero, pero yo entiendo que o sea, <laughs> con a ver, ella en la cara. A, a ver, pero yo, por ejemplo, a mis <laughs> mi padres les pedía un juego que había comprado en Micro Manía no sabían de qué cojones le estaba hablando. Pero la publicidad de Amsterdam salía en el periódico, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, sí, lo que es, sí. en la compra importante la lo hacen los padres, no la hace el chaval de 14 años. Sí. Y tienes, claro. y tienes que mantener una comunicación hacia los padres que son los que van a soltar la mosca. Porque si dice, papá, cómprame, eh, cómprame esto que cuesta 500 euros. Y dice, padre, ¿qué cojones es esto? todo lo voy a comprar. No lo conozco. Pero si lo ve en el, tele, bueno, en el telediario, en una publicidad, verdad, sí. entre la isla de los famosos y mierdas así, ya lo relaciona. <laughs> no entiendo lo que te quiero decir. Por qué eso verdad, -Nintendo, sí. Nintendo es muy lista. Nintendo lo que está haciendo es meter un montón claro. de publicidad en la que se ve a los padres jugando. ¿Por claro. qué? No lo hacen porque los padres se vayan a comprar las consolas. Lo hacen para que cuando el niño le diga que quiere una Switch, ya sepan lo que es y lo van a comprar sin problemas. Pero si tú le dices al niño, papá, cómprame una más 2, va a decir, esto es lo quieres para drogas o para pagar un aborto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, tienes que mantener una línea de comunicación. Y eso un youtuber sí, no te sí, lo sí. va a hacer porque los padres no lo ven. Correcto, que por cierto, ahora que mencionas lo de, lo de la publicidad de Nintendo, ya hace mucho no veo la tele, pero vamos, si es como la que hacían hace años, madre mía, macho. Hostia, el otro sí. día vi una, vi sí, una que salía, a que yo, sí. salía jugando, jugando a Mario, hablando de su experiencia con Mario, un montón de gente, salía Rudy Fernández y su hermana, salían los Javis, salía... salía estaba, hombre, estaba, estaba simpático, ¿eh? Esto era un, sí. era un anuncio hombre, a en YouTube. Sí, pero no es, no es la tónica habitual, Sergio, ¿eh? si ves los, los anuncios, tío... Pff. Va, pues sale, sale ahí Edurne, que la idolatra Marcos, tío, haciendo ahí con el ring Fit adventure. <laughs> ah, yo también, yo Edurne si anuncia todo también me lo compro, pero lo que me refiero es a, a, a mí a, mí, a mí lo que me toca la patata es cuando veo a los padres diciendo yo jugaba esto cuando tenía tu edad y yo soy más viejo que el padre, que digo, me cago en Dios. <laughs> O sea, dice, yo le, dice le dices al padre, mira que el escutre, si eso era viejo ya cuando eras pequeño... Claro, que dice, mira, yo jugaba yo, yo en Mario 64, digo, pero si yo ya estaba trabajando en Z cuando Yo me compré la consola con mi propio dinero cuando salíado O sea, pero qué coño me están contando, ¿sabes? Cuando, te di cuando tenía dinero, eh, tío, qué tiempo, gente Entonces tenía hijos cuando tenía 17 años o algo así, pues yo no me explico, tío. O sea, era, he mencionado antes lo de, lo de la serie S y, y, y es cierto, mi sobrino ha pedido una serie S a, a, a mi hermana, tío. A Está mi, jodido, ¿eh? ¿Se ¿te nota? No, no? no ha sido, eso seguro, ¿eh? Estoy jodido, <laughs> pero, no, pero no te creas, porque de primera me dijo, oye, que he visto una oferta de la, de la One S por 250 euros, que me la ha pedido Samuel. Joder. Digo, una One S por 250 euros, digo... ¿Dónde vas? ¿Qué dices, loco? <laughs> y finalmente creo que ha caído la serie S. Y después de mi experiencia con, con Game Pass, he dado mi, 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 mi bendición. O sea, me parece que sí. Si, además, si mi sobrino solo juega Fortnite, ¿verdad? Efectivamente, <laughs> más que, de sobra. Si es que, más que de No, no, sobra. Lo, va, lo va a disfrutar, lo va a disfrutar seguro, segurísimo. Vamos. Le voy a poner el, el Doom Eternal según la tenga para, <laughs> para que sepa lo que es bueno. Que se deje de Fortnite y de hostias. <laughs> Le jugaron un minuto y lo quitaron. a poner el Tormentor, ¿no? ¿Cuántos años tiene? No, joder. Pues 11. Pero vamos. Pues el Tormentor ya tiene edad, tío. Le, le pones el sauce de Damned y al niño le sale barba. A la mañana siguiente amanece fumando y con barba cerrada como tú. Qué maravilla. Qué a ver, ¿qué os parece? Algo más alegre? coño. Venga. El Super Nintendo World. Que en un principio Nintendo va a abrir... el ahora se en Osaka. Ya, ¿eh? no, vamos a La verdad es que le va a dar un ataque ahí, sí, macho, sí, No puede que... ni hablar. Joder. ¿Habéis, visto, ¿Habéis visto el vídeo de Miyamoto andando por el parque? Sí, tío. Correcto, sí, sí, sí. Yo estaba pensando, este no sabe lo que es el parque de atracciones de Madrid. <laughs> Porque me estaba acordando del tren de... Os acordé del barco del oeste. Aquí... Sí, sí, sí. Que se metía la el... gente a meterse mano porque. puta cosa, no se metió a nadie. <laughs> y ahí me estoy imaginando todos esos pasillos oscuros. Esos no, recodos. Es correcto. Esa, eso, si tú pones la manita aquí y estaba pensando, eso está de puta madre porque está solo en el parque. Pero imagínate el día que haya 3.000 personas. Sí, eso puede Los termina haciendo cola. O sea, los termina haciendo cola para pasar la, la manija esta por el botón. Sí, sí, sí. Yo, lo, yo lo, pues he renombrado, sí lo he renombrado como el Tronchamuñecas, el parque. <laughs> <laughs> sí. Porque sale Miyamoto dando unas hostias a los ladrillos, digo, se va a joder la mano. Yo estoy encantado. O sea, yo iría de cabeza si tuviera dinero y ir para allá. Pero es un día, un día del día de los jubilados, que son toda gente de 50 años. Me estoy imaginando, <laughs> estoy imaginando eso con 3.000 personas, tío, y es, es una cola gigante todo el parque. Sí, yo creo que yo. yo... Sospecho que tendrá un sistema ahí de control de de, 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 de... de daños. De aforo, <laughs> de daños. perdón, de aforo, que no me salía la palabra. O, o, o la mejor. Eh, bastante severo, porque si no, eso puede ser un horror. O sea, el reserva online. Y hoy no puedes, mañana sí, da igual. O sea, es que si no, eso eso puede, puede ser, ser un horror. Sí. O a lo mejor es como, ¿sabéis? Habéis ido a Portaventura, a un sitio de estos, que cuando haces las colas. Pues, no. pues eso es que te salgo. Que haces dos horas, de, <laughs> hacer dos horas de cola, que parece que ya se ha acabado, y luego te mandan a otra sala en la que hay como cinco y de cola más. Claro, desde aquí le quedan 45 minutos de espera, bueno, ¿no? Eso, esas eso en el mejor de los sitios, en el, en el PortAventura no lo indicaban, porque si la gente no Hostia. se pone. O sea, yo he habido atracciones que me tiro hora y media y dos horas, tío. Qué eh, qué en, en su día. Pues yo creo que todas estas tonterías de la muñeca están hechas para amenizar la espera, por eso son pasillos y tal, hasta que llegas a la atracción de verdad. Porque Pero yo por ejemplo, creo que la cuestión es que la atracción de verdad lo único que hemos visto es la de Mario Kart que es como la de Mario Kart. rusa o sea que <laughs> a lo mejor es todo todo el parque está hecho para esperar para montar en el Mario Kart ver, yo, ver, yo el otro día el otro día vi un vídeo un vídeo del trenecito de Yoshi que, que es para montar a niños de cuatro años porque es la Va. cosa más 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 tonta iba a hacer un del mundo. chiste guarrete da igual no, pero, que, pero, pero que sentarte y es, es como el tren de la bruja pero sin heavy sabes asustándote o sea iba a, a dos por hora y sale un muñeco movido así cutremente hola amigos y tal y ya está entonces yo supongo que es por... eso sí yo yo iría día tanto a tiendas de regalos pues no sé si habéis Joder, visto los muñecos el, que venden el, el Mario ese que anda solo, eh, le empujas así y va haciendo tú. Eso, 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 es si, eso, y sin pilas. O sea, no sé cómo coño funciona eso de es ser con, con, <laughs> con el amor propio de cada uno, pero. No funciona <laughs> tú, es con, uno. El, con, la, con la energía de, del amor de Miyamoto, digo. Pero vamos, que, que decían que iban a exportar eso a los parques de Estados Unidos y ahí va a ser la prueba de fuego. Porque los japoneses. Los japoneses, son, los japoneses son muy serios y aguantan las colas sin y tú imagínate eso eh, en agosto, 40 grados, en eh, no, Florida, no, lleno no, no, de mira. turistas. O sea, vamos, van a También te digo que el, el tema de las atracciones, yo estuve en el Disney de, de Los Ángeles y es que era un poco igual. O sea, había el Space, no sé qué, que era como una mini montaña rusa así a sí, oscuras uh -huh. y otra mierda, y lo demás era pues, abrazarte a Pluto. Eh, meter de no sé qué, el castillo <laughs> que está allí y ya está. O sea, que estar allí y ver las cosas y ya está. O sea, a nivel mm. atracciones, yo no creo que haya mucho más de lo que enseñaron. ¿eh? Pues sí. A ver, eh, Quique, veo que estás a punto de potar, yo creo. No? <laughs> sí, a ver, yo, yo nunca he sido mucho de paca atracciones. Es verdad que al de Madrid sí iba, pero uh, iba cuando, a embolingarme cuando el botellón estaba bien visto socialmente, no estaba penado con multas y cárcel y todo eso. Es verdad, yo, el recuerdo que tengo vacaciones es ese, está con los colegas ahí en el césped, <laughs> bebiendo calimocho, y luego ya cuando eh, íbamos ya un poco tal, pues nos montábamos, tío, a ver quién aguantaba más. No iba a ser escatológico, <laughs> pero bueno, era, era divertido, tío. Qué asco, madre. Pero madre vamos, madre. yo, yo si fuese a Japón no iría a ver el, el parque este de Super Nintendo, tío. Igual que no vi al del estudio Ghibli este que hay y tal, que mucha gente dice que mola, no. Sí. no voy a ir a cerrar bares, a quedar con <laughs> amigas japonesas, a comer sushi y a ese tipo de cosas, tío. Yo los parques Muy de atracciones. Bien. Se puede quedar Miyamoto con él tranquilamente. Muy bien. ah Yo piso más o menos igual que tú, pero lo que habéis dicho antes de la prueba de fuego, la prueba de fuego se queda, eh, por lo menos en España, que lo trajeron a España. ¿eh? Madre mía, a ver cuánto dura la puta tubería esa, Eso, no, 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 no sé qué, y las el, pulseras. En el primer fin de semana han arrancado el ladrillo en el que aparece Bowser cuando acercas el, 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 el reloj ese. Eh, un cubo de esos, el primer cubo de troncha muñeca que haya, se lo han llevado ya debajo de un abrigo. O sea, madre. Sí, y, las planta, y las plantas cornívoras tendrían más mordisco, macho, que, wow. que la de ellos. Yo, yo, so, yo, yo solo cuento que en el parque de atracciones de madre, que cuando yo era chaval, el tren de lo había el <laughs> el una figura de Genial Caster apuntando con el dedo y la costumbre era colgar ahí las lonchas la de chope de los bocadillos, tío. <laughs> Entonces tú ibas, tú ibas, O sea, cuando llegaba ya como a las 7 de la tarde, que ya habían pasado todo el mundo, el pobre de Caster este tenía como un kilo de chope en la punta del dedo. Era el general Catering. Era. Exacto. Okay, en, el, en, el túnel, en el túnel del espacio, la gente arrancaba el papel de plata del túnel, tío. Es verdad, tío. Los, y, chicle, los chicles pegados en el puente del, del Tarzán. El, el conde <laughs> con de Drácula del túnel del terror estaba enrejado para que la gente no, no arrancara cosas. Tío. Es verdad. Tenía una, tenía una malla ahí una de metal malla. Para, para que la gente no diera por culo. Y luego, por ejemplo, en el Tren de la Prehistoria, que no sé si llegasteis a montar, que se hizo sí, famoso sí, sí, porque, sí, sí, sí. porque Juan Pardo hizo un videoclip en él. Eh, yo iba con mis amigos porque... No me porque, acordaba de eso. <laughs> yo iba con mis amigos... <laughs> Y nos echaron de varias atracciones ese día, por hacer asno. Pero en esa modo, porque como la gente salía, saltaba, o sea, la cueva de los es prehistóricos verdad. saltaba y se ponía a bailar con los muñecos prehistóricos. Entonces los, sí. enre, enrejaron, enrejaron todo el paseo, en serio. O sea, era como una como una reja gigante, como un túnel de reja. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos que me venían conmigo? Pues como hay una distancia entre las dos barcas. Eh, cogían de la mano la reja para coger impulso y abordar a la siguiente entonces empezaban a abordaje y saltaron encima de las pobres familias, o sea, tú imagínate eso, lo de Nintendo hoy en día eso, mal, mal, mal Pero, muy mal, bien. sí, correcto sí, sí. Pero vamos, yo y día, por supuesto, llorando, tío Efectivamente. Y en eBay todo lo robado al día Efectivamente, siguiente. Efectivamente. ¿no? Las pulseras, los, los marios esos que andan solos, etcétera, etcétera. Efectivamente. Pero bueno, oye, eh, cambiando de tema, ¿qué pensáis de lo de... A mí me empieza a dar ya un miedo esto que te cagas. Lo de Tencent, la compañía está el gigante chino que ha comprado Splash Damage, Certain Affinity y Digital Streams Es decir, a los creadores de, entre otros, de Guías Tactics del multijugador de la saga Halo y de Warframe, entre otros. Eh, a ver... Que como lo gestione como el Valencia, mal vamos, tío. Volvemos a la Comodore entre rías, macho. A ver, ojalá. Esto lo, lo comentamos el otro día. Eh, me parece que Tencent tendría que darle algún, algún tip ahí... De, de, de Para más consejos, síganme a Microsoft, tío. Sobre, cómo, sobre qué compañías comprarte esas cosas y qué estudios adquirir. Eh, siempre lo he dicho, tío, Tencent está ahí como... Oh, han hecho un juego para móviles y no sé qué. Como que está ahí como escondidito y, escondidito, y se, está, sí, sí. se está comiendo el mercado. O sea, lo que pasa es que lo hace un poco en plan, me compro esta compañía, pero yo me quedo aquí en la sombra y que hagan uh -huh, juegos no. para mí, ¿no? Es un sí, poco sí. lo que está pasando. Eh, que bueno, para que la gente no lo sepa, tiene el 40% de EPIC que es suyo, ¿verdad? Eso es entre, muy otras, entre otras muchas sí, cosas. Sí, sí, ¿eh? entre, entre otras. No sé cuántos porcentajes loquísimos de compañías grandes. Uh -huh. eh, no sé cómo va a afectar esto. O sea, el rollo es que... A Hasta lo que voy, ahora... a lo que llego, o sea, a ver, todo este... Todo el, en realidad, la noticia, lo que me interesa es lo que hay detrás. Es decir, que Microsoft sacando chequeras... Eh, Electronic Arts sacando chequeras Ten Tencent sacando chequeras yo creo que lo dijimos en el programa anterior, pero como esto siga así, de aquí a cinco años van a quedar cuatro compañías sí, van y a el ser... y, y fuera, ¿eh? Va a ser como la típica mega marca que tiene, o sea, que parece que te estás comprando la competencia y es todo de la misma marca, ¿no? Que es el, sí. el rollo. Data pues. ¿eh? Cuidado. <risa> <risa> Pues eso, te vas a comprar una consola para hacerle la competencia a tu vecino y son, y son de Tencent las dos. Da igual. Al final da igual. Eso, eso. Te van a diseñar ahí la competencia y los rivales y tal a, a medida, pero vas a estar comprándote el mismo juego a la misma compañía, me parece a mí. Sí, a mí, yo lo he dicho muchas veces, me da miedo por Sega. Brunito, que nos compras Sega, coño. A mí sí, a, a, a mí sí llegan los chinos. Si me dan una nómina, yo aprendo chino en un año. No, o sea, Ya eres de medio comunista, o sea, ¿verdad, Bruno? Ya eres medio comunista, con lo cual... Me, me, me da igual, o sea, me da igual, tío. Yo, con quien me den de comer, me da, me da igual lo que haga, a quién tengo que rotar y lo que sea. Yo ya no tengo ningún tipo de... Prefiero mil veces un villano rico que un bien intencionado que no, no me da de comer. Macho. Esto, 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 y hasta esto, aquí y hasta aquí las intenciones de Bruno esto es eh, yo la, la, vida, la moralidad es para la gente con nómina esto es así o sea yo no tengo ningún tipo de moral cosas. ni escrúpulos tío y, hombre lo que puede Opa. pasar es que cuando la primera cosa que hagan mal lo van a chapar pero, pero bueno lo hace Electronic Arts y es, y, es, y es occidental, ¿por qué no lo van a hacer los chinos? Pues es que ese es el rollo, el antecedente que tenemos es el de Electronic Arts el más, un poco el más flagrante y, y la verdad es que bien, bien no lo ha hecho nunca o sea, bien no lo ha hecho nunca y lo digo yo que trabaja en Electronic Arts pero es que a ese nivel, al, con el tema de comprar compañías y exprimirlas uh -huh. y tal, lo ha hecho fatal siempre, y ya lo lamentamos el otro día por Codemasters ¿no? Sí, <laughs> que dijimos, sí. Ojo, mía, y eso, que y eso se os olvida, olvida Microsoft y Raid que les costó. Efectivamente. Tar, que no es eso. A mí lo que me duele es que pierdes, es que es como que vas perdiendo... Eh, vas perdiendo compañía, vas perdiendo. Criterion a tomar por culo. Sí, ¿no? rare, a tomar por culo. Bioware, a tomar por culo. Y dices, joder, es que yo... A mí me ha mucho el juego de todas estas. Entonces, claro, ya te empiezas a, a temblar. Claro, pero, pero, sí, es que el, el rollo, ver, es, ver, el rollo que es... es... El problema de todo esto es que tú compras la compañía, pero no compras a los tíos que la, que la, la han sacado adelante. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yeah. Entonces, tú cuando compras, sí. tú compras rare... Estás comprando todo el Lego de Rare, pero la gente que hacía esos juegos, lo mismo ya no está. O lo mismo. Claro, o sea, o, ya, no hay nadie, claro, ya no hay nadie. O, mismo. o sea, ¿cuántos claro. juegos hemos visto? Es que cada mes salen tres de entre juegos de componentes de Rare. O sea, debían de ser tres millones. Sí, eso es verdad. 3 millones, millones de personas trabajando en Rare, porque si no, no lo entiendo. O sea, o sea, hay uno, uno de, de Rare en todas las compañías, en todas las desarrolladoras. ¿eh? Sí, está, está la foto está la fotocopiadora, la máquina del café y el descomponente de en todas las oficinas. <laughs> ¡Qué maravilla, Efectivamente. Tío. que era era el pueblo más grande de, del mundo, eh, Twycross. Ya ves. Es que es que los juegos no son los mismos. Es que a lo mejor no están los Stampers que se han ido con el dinero. Y, y claro, los, que son, y, son los que se han llevado la pasta claro, y, y hasta luego. Nunca, y, claro. Es que, es que claro. son, son los que hicieron el Golden Eye, no, macho. Los que hicieron el Golden Eye se fueron a hacer el Time Splitters los que quedaron y a los que llegaron después entonces claro, lógicamente eh, eh, puedes tener todo un catálogo de la leche, pero si no tienes la gente que lo hizo esto lo puedes expandir a cualquier compañía o sea, me dices, es que no, no es la Sega de los 90 o la Capcom de los 90 toma, nos han jodido, porque os han jubilado os han muerto, os han ido, pero no son los mismos tío <laughs> te quedas la marca te quedan los nombres, pero la gente no es la misma entonces pues es lo que hay lo que pasa es que a mí, por ejemplo, sí, sí, sí. Activision me jodió mucho cuando se cargaron a los tíos de los que hicieron el juego de los Simpsons, tío, y el Scarface y los Prototype, que eran pues muy sí. buenos y se los cargaron y eran de los mejores del mundo en hacer, en el, en hacer sandbox y se los zumbaron. Pff, es que yo qué sé. Pues sí, efectivamente. Y a mí lo que me que preocupa, sí, que sí. Lo, lo que yo no entiendo, tío, es que, por ejemplo, eh, Bioware te está haciendo sí. unos juegazos a su ritmo tal y cual, sí. y lo que hace Electronic Arts es los compra para que el ritmo aumente, con lo cual los juegos no van a tener la misma calidad. Y cuando ven que los juegos no tienen la misma calidad, dicen, esto es una puta mierda, tío. O, o criterios, lo chapan o desaparece. Sí, mira Como... Visceral, si es que se han cargado unas cuantas. Claro, ya, ¿eh? tío, pero, pero, coño, si te gusta la compañía y lo que hace, déjalos que trabajen. O sea, que el que quieres más beneficio y tal, que quieres que la IP sea tuya, que quieres. Perfecto. Pero, ¿para qué les presionas? O sea, si sí, dejarles que hagan sus cosas bueno, a su ritmo porque, porque y yo que lo hagan de puta madre, ya está, ¿no? Pero, pero porque los que están arriba del todo lo que quieren es su bonus y ganarse más dinero lo más rápido posible, tío. Es que es claro, la, la polla, o sea, tío. Pero ves, es que, es que luego... ya lo hemos visto tantas veces. Claro, pero es que luego ves el jefazo de Activision, el CEO este, que se ve la película de Brad Pitt, que se levanta 40 millones de dólares de bonus y luego en cambio están despidiendo a gente, tío. Eh, porque esto funciona, el capitalismo es así, macho. Entonces, esto funciona así sí, y cada vez lo quieren más. Y además, es gente que ya te vende videojuegos como que te vende tractores. No es sí. como. <laughs> a ver, efectivamente. O sea, eh, a menos lo bueno que tenía la gente en los 90 y los 80 es que los tíos eran los que habían fundado la compañía y sabían lo que estaban vendiendo. Pero cuando esa gente vendió a fondo de inversión o a multinacionales, pues el que está arriba del todo le importa una mierda que el juego de béisbol sea malo, lo que quiere sacar uno todos los años. Claro. El caso el cazo de toda la vida, básicamente. Yo tengo que vida. llegar a mi bonus y, y piséis cuellos o hacéis lo que queráis, pero yo lo tengo que conseguir, o si no, te echo a la puta calle que oye, que hay siete tíos esperando tu gusto. Y los siete, ninguno sabía de pues videojuegos. Sí. La mitad viene de la industria tabacalera y la otra de la industria de las armas. Pero da igual, porque esto es así. Que la sí, tío, es verdad sí. es una mierda, pero sí, sí, sí. ¿eh? Muy bien, buen resumen, Brunito. Hombre, es verdad, que, es verdad que, que tras el bachecillo del desarrollo japonés, menos mal que. Sí. Hostia, bachecillo. Que bachecillo importante. O... La verdad es que está remontando un poco el mercado japonés y yo creo que no se puede. No responde un poco al 100% con, con eso. Por, por lo menos tenemos ahí. Juegos así un poco artesanos que sí, de momento, haciéndose, Por, de, de momento. momento pero bueno ya está Tencent ahí comprando no, no y Microsoft amenazando con que quiere más estudios japoneses de Claro hecho. Ya empieza, sí, bueno, empieza a matizar japoneses re Reafirmar su, su presencia en el mercado japonés que han vendido siete claro. consolas y media tío, es tío qué ¿eh? de Las últimas tres generaciones Sí, sí es que madre Es para mía. si llegan a las a la quincena En fin, a ver eh, para terminar la actualidad, vamos a repasar los nuevos vídeos de gameplay que se han mostrado, ¿no? Madre mía. En, entre ellos, Venga. que me apetece mucho, vamos a empezar por, por espera, Tormentor. ¿no? Espera, antes de, antes de ver. hablar de Tormentor, que esto a lo comentamos comentado la semana pasada en el, en el, en el podcast Malogrado, sí. Que, sí. Nos, que nos ocurrió, <laughs> antes de comentar estos tres vídeos, había uno que ya habías metido en el planillo y que no comentamos finalmente, que era el del Werewolf. Es <laughs> ¿Qué? Yo creo que luego era... lo, lo, borró, lo borró por vergüenza tonera. Pero, pero por vergüenza, sí, sí, sí. O sea, sí. menuda, puta mierda. Puta o sea, mierda, eh. Vaya, no me a mucho. O sea, eran los tres vídeos que me habías puesto eran El Souls of the Forest, El Tormentor ¿Sí? y el Werewolf. Yo decía, este chico le ha sentado mal el turrón. O yo no sé, no sé qué coño ha pasado, tío. Estoy viendo el werewolf ese y decía: O sea, es un juego muy malo. De, del, de la prim, del primer año de PlayStation 3. O sea, era una cosa así. Sí, es, es vergonzoso. ¿Por qué te crees que la había metido? Joder, tío. O sea, qué ridiculez. O sea... Y, y todavía nos quejamos de la QA de la que ha pasado Cyberpunk, ¿sabes? <laughs> eso no ha pasado el QA en su puta vida, hombre. <laughs> es que era un horror. Y lo mandó cuando están haciendo. Están haciendo pellas lo de QA. Madre mía, pena, tío. <laughs> si se convierte en lobo, el sigilo ese de mierda. Pero contra bueno, robots, es que es lamentable es que, eso. Es tío. que vaya, vaya horror. O sea, ya cualquier sí, sí. juego en el que, el que seas hombre lobo ya es como qué rancio, tío. O sea, es como súper <laughs> rancio, es como tío, no sé, no sé. No, no lo veo. Es para pero... es para claro, ahí luego ves Resident Evil 8, le vendrá bien la publicidad de esto. Joder, eh. pues, no, joder. pues este es el, el bueno y el malo. Esto tío. es joder. esto es hombre lobo bien y el otro mal, porque es que qué horror. En fin, bueno, sí, ya sí. está. Ya, Correcto. ya ya despotricaremos cuando salga, porque cuando yo, salga. yo eso cuando salga lo quiero jugar, eh. No, como, no, yo y, lógicamente. Lo quiero jugar igual que jugué el que comenté el otro día, el que tenía los, los diseños de Yoshi Kawa el de Metal Gear El Starlight eh, Sí Ese, 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 ese. Que, sí, sí. que lo jugué 10 minutos Y Yo, yo aguanté me... más, ¿eh? Yo hice review Joder, y. Joder Vaya horror era malo de cojones, tío Sí, pero bueno, vamos Vamos a la en fin. chicha Tormentor Cuidado, ¿eh? Tormentor Tormentor Dale, dale, Kike Dale A mí ay, Me encanta, tío Tormentor Para empezar el nombre Parece un disco <laughs> de Judas Priest De los ochenta sí, Que sí, ya tío. es fantástico, tío Poison y luego para seguir tío yo qué sé yo ya lo he comentado alguna vez me parece guay que no 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 soy el público, el público potencial de este tipo de juegos tío la estética no me llama especialmente pero todo lo que sea transgresor a mí me parece bien no, no sé no sé muy bien de qué va parece una especie de sims o algo así en el que parece, tú, ¿no? eso es, creas correcto. sí tu especie de ahí tu tortura a, a tu medida y <laughs> tal eliges la presa y tal es no se sé, parece un disparate pero me gusta precisamente por eso tío porque que sea un disparate o sea es una industria que eso sí es verdad que cada vez se mira más al ombligo que le cuesta crear cosas diferentes porque los tiempos de desarrollo son más largos porque sí. eh, las inversiones se lo piensan más y tal hacer disparates o cosas que sean tan agresoras está genial tío para mí todo lo que sea no sé gore y que metan porno también y que metan ahí todo lo que quieran tío claro pero porque sea no sé que una sacudida un poco tío que la que la gente espabile a mí yo le espero con muchísimas ganas, tío. Creo que deberíamos hacer un programa especial de tormentos. ¿no? <risa> <risa> en fin. Lazarín. Puf, a mí me... Yo, yo estaba flipando un poco, ¿eh? Yo no sabía si, sea, si era una broma de estar de... Yo también, el 28 ¿eh? ...28 de diciembre. O sea, es, es... Básicamente tú eres un... El descerebrado ese, el, el desequilibrado con la cara sí. vendada y tal. Y lo que haces es diseñar tus propias víctimas... Eh, poblar tu, tu, tu cueva, que estás como en una cueva mugrosa de, de eh, instrumentos de tortura y luego torturarlos así a tu gusto, ¿no? Un taladro por aquí, un hachazo por allá. Sí, y ay, fin, me gustaría añadir que es yo no creo que eso salga en PlayStation 5, tío. Tal como está, tal como se ha visto en el. Ni trailer, de coña. Eso no va a salir a en el. A mí me lado, sorprendería tío. muchísimo, tío. <laughs> ni de coña. No sé. Y, y, o sea, y luego tenía otro modo que, que es que es lo, como lo más flipante, que es, es un poco hacer trampas al escondite, un poco, ¿no? Sol, soltar ahí a, a tus creaciones que están totalmente indefensas, y tú es tú ir cazándolos, ahí, y, 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 y rebanarles. Y masacrándolos, cuello. Y, 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 y. que sí, que sí. Sí, sí, sí. O sea, yo lo he visto como... Eh, como <laughs> me ha parecido una puta mierda. <risa> 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 o, sea, no, o sea, está guay que, que sea como transgresor, como dice Quique, pero no, como juego no le veo nada, no, no hay... No, o sea, no le veo ningún sentido. Correcto. Espérate, sí, 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 claro, igual, igual luego te sorprende, tío. Espérate, Pues a luego. lo mejor sí, tío. O no. <laughs> yo, no sé, <laughs> Bruno, Bruno, ¿lo has estado viendo ahora sí, o no? Sí, sí, no sabía qué cojones era, porque yo pensé que era la secuela. Es que te estaba. Fuera... Lo digo para los oyentes. Es que te estaba viendo la cara de, de, de Tormento y digo. <laughs> <laughs> ¿No? eh, eh, yo, es que, yo, yo creo que lo está viendo in situ yo, yo lo que estaba pensando es eh, que están los telediarios frotándose las manos esperando a que salga ya está en la planilla de todos claro, los telediarios pero eso, eso es lo que mola Bruno te imaginas de todos los cursis que van a salir diciendo que uy que no, que esto es horrible que como los videojuegos claro tío además esto esto es estamos a 4 de enero o sea, que es ya, tiene que salir ya en los telediarios para como lo como, sí, llama sí, Bruno sí. el comando Berjusa, ¿no? Yo, es porque? Porque, todavía, porque todavía no lo conoce ni Dios este juego. En el momento en que si sí tiene algo de popularidad. y ahora mismo en la Deep Web. Hay foros de psicópatas frotándose las manos porque esto eh, para, sus abogados, <laughs> para, para sus abogados es maravilloso. Porque ahora, el primer tarado que descubren descuartizando a alguien, va a decir: Porque lo aprendieron en el Tormentor este. Es que juega el Tormentor. Eh, pero Correcto. yo, sinceramente, no pienso que vaya a salir en consola esto. No, no, eso es imposible. Si sale, si sale en Steam, espérate que salga. Porque me estoy acordando del hater de este. Y el Hate era, era el juego de los Teletabis comparado con esto. Porque acabo de ver, acabo de ver cómo lanzan una chica por un foso y otro le ha metido una puñalada en los huevos. Eh, esto esto no, o sea, esto me es el huele, fin de fiesta. O sea, esto me huele que no va a salir, que Steam le va a caer encima de, la de Dios y acabará saliendo en Deep Web o en alguna tienda de, de Polonia oscura o algo de eso porque esto no. Esto, 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 esto no, no le va. o sea, hace 15 años, 20 años todavía podría haber salido. Pero si, claro. hoy sale, si hoy sale el Thrill Kill y sería peor que lo que pasó hace 20 años. ¿Cómo van a sacar esto? Efectivamente. Esto, vamos, sí, por Dios bendito. Sí. O sea, Pero por ah, eso, Bruno, por eso es absolutamente necesario que salga este juego, tío. No, no, yo no. Yo, yo sinceramente bueno, si, si sirve. Necesario, necesario. Hazme caso que sea, sí, tío. Yo, yo, yo sí <laughs> yo, 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 si sirve para darle motivos legales a algún tarao, yo casi que no salga, tío. Porque esto es así. No, yo es que, Mateo. Mate a mis padres amartillados porque juega Final Fantasy. Imagínate, pues imagínate esto. O sea, imagínate esto que encima les permite diseñar la mazmorra. Es que es como es el auto, es el autocad de los taraos. Te permite, te, permite, te permite diseñar tu mazmorra antes de hacerla. Madre mía. Correcto. Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. Los claro. no Sims. Es... Claro, pero es que además dice, bueno, el Dungeon Keeper. O uno de estos, es un señor y vas poniendo trampas a los caballeros medievales. Bueno, ¿cuántos caballeros medievales están matando hoy en día? A nadie. Es que es el, la diferencia entre realidad y fantasía. Pero taraos de estos que cogen gente en la furgoneta y lo descuartizan, ahí vamos. Y están todos ahora mismo, están todos metiéndolo en el, en el wish list. No, no, no. Están todos como... Están todos tutoría, como Tutoría, cons... no, la... no la compro en absoluto, esta, tío. Salvan son 69 ahora mismo dándole todos los días a ese sale. No, tutoría es completamente falsa, tío. Sí, fals... falsísima. No, tío. Yo, yo no, no estoy de acuerdo con eso porque... A ver, precisamente... Precisamente nosotros, tío, hemos crecido una generación, acordaos, de que era la que decían, uy, lo, lo, cuando veis Dragon Ball o los Javier el Zodíaco, eso es súper violento, es súper agresivo. Veníamos de una generación de Scooby-Doo, tío. Eh, cuando jugáis a Mortal Kombat, esta generación va a ser loca. ¿Y qué tienes, tío? Tienes una generación hiper infantilizada que con 40 años. Están viendo los Power Rangers, tío, cuando en los 80 se estaban matando a puñaladas y no habían visto nada de esto. Es todo lo contrario. Este tipo de productos, tío, no cambia a la gente, ni las transforma, ni le vuelve loco. A ver, a ver, ver pero... si yo no digo que transformen a una persona que sea normal, lo que digo es que le da una corta piso legal al que no es normal. Eso es a lo que me Eso refiero. Verdad. O sea, yo no he visto a nadie que haya intentado matar a alguien haciendo Haddockens. <laughs> Pues no te, no, no, te, no te sale nada de la mano, no te sale. Y si te, tú te tiras para saltarte encima de una nube, te rompes el cuello, pero te lo rompes tú, porque eres gilipollas. Pero lo que... Lo que a, a lo, a lo, y, igual, y ser todo el malo, manhunt, a nadie le van a meter en una fortaleza y se va a escapar haciendo putadas. Es que es el trasfondo lo que estoy explicando. Si tú estás haciendo claro. un simulador de, de tarao que secuestra a gente... No digo yo que la gente que lo juegue, eh, oye, hay gente que le gusta hacer eso, que lo haga. Hay gente que ve Hostel con una mano, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Hay gente para todo. Pero es que por ahí, por ahí voy, Bruno, tío. Cuando en, en, en cine sale Hostel o sale Sao o sale ese tipo de productos, tío, nadie se queja, ni nadie pone el grito al cielo. Y en los videojuegos, cuando se ve un pezón en, el, en, en un juego de Quantum Dream, parece que esto es, tío, que todos los jugadores siguen teniendo 10 años y no es así, debería de... Despavilar. De claro que sí, pero lo que te estoy diciendo yo es que es el punto de vista de lo que es lo importante. Tú en un videojuego de viernes 13, vale, ahora han sacado uno que todo es Jason, pero normalmente es la víctima, ¿me entiendes lo que te quiero decir? El problema que yo le veo a este uh -huh. juego es que tú eres el tarao. <laughs> sí y yo no me refiero yo no me refiero a que tú por jugar decidas hacerte debajo del chalet de tus padres una mazmorra para matar gente pero lo que me refiero es que por, por un lado tienes a todos los medios que se están frotando las patitas y por otro tienes una legión de tarugos con sus abogados que van a tardar un minuto en decir es que todo lo en del hater oye hijo puta llevo usted matando gente 30 años ya pero me ha dado nuevas ideas o sea es que eso es a lo que me refiero. Lo, de la, legión, y, lo y... de la Legión de Taraos, no, tío. A ver, lo de los medios sí, pero lo de los medios es divertido, tío. Que todavía sale la gente, todavía cuando, cuando salió Mortal Kombat y tantos casos que conocemos todos de, no, es que la violencia, es que no sé qué. La Legión de Taraos, tío, eso es como cuando matan. Un loco a 20 tíos en un instituto y dice: No, es que tiene una cinta de Judas Press o de Marilyn Manson en la taquilla. <laughs> vale, sí. Y escuchan un millón de personas ayuda, pero 10 millones de personas ayuda Press y no matan a nadie, tío. El problema lo tiene el zumbao. No lo tiene el videojuego ni lo tiene el, la, la música, tío. Pero, pero, pero lo que me estoy refiriendo es el concepto del videojuego. Es que es muy distinto. ¿Entiendes lo que te quiero explicar? O sea, tío, puedes el, el maníter este con van a sacar mañana. Es un tiburón que devora gente, pero tú no eres un tiburón, no vas a ser un tiburón en tu vida.

Así vamos. Vida, sí. en, en, mi bloque, en mi bloque hay por lo menos cuatro, Bruno. El otro día se murió en la cárcel un tío que había batido a Bacon en Estados Unidos de matar gente. Había estado 50 años matando gente, tío. Eh, Qué maravilla, tío. O sea... Pero sin parar. <laughs> Entonces le, le van a coger y va a decir: No, es que yo jugaba al videojuego, ¿eh? así que la cadena perpetua no. Ah, tío, por no, Dios. Pero yo solo te digo que cuando salga esto va a ser va a ser muy divertido o sea los medios van a poder claro conseguir... por eso creo que será pues muy divertido claro pues es muy divertido pero el juego no va a salir es que te lo digo yo que no va a salir porque es que va a caer todo si no me pondrán si trabas no... le pondrán o sea, trabas es, es la... ya, ya eso, eso lo tengo claro que no va a salir tío es una putada y de luego en consola ni de coña tío o sea, pero, pero no es que ya no podemos tío, ser así o sea, tan refinados ahora juegos... tío no, refina, pero refinado no, macho. Que está viendo el vídeo y el juego es que seas tú superviviente. Es que tienes que ir cazándoles a todos, tío. Y, 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 ahí, y, ahí, y ahí está una secuencia de a ver con qué instrumento cojo y tortura a este tío. Es que, sinceramente. O sea, es pues que... Hemos, dejado, hemos dejado a Bruno marcado ya para siempre. la ¿eh? no, es mar, Marcado no. Es que, es que, <laughs> la, gente es una la gente es una puta tarada, tío. El tuning hizo. Eh, 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 ¿cu ¿Cuánto daño hizo el tuning, los videojuegos de tuning? <laughs> o sea, la cantidad, la cantidad, seguramente más que tormento, claro, la cantidad de taraos que empezaron a ponerle al sinca de su padre luces fluorescentes y a dar vueltas en los parques, los neones en los bajos tío. exacto, los neones en los bajos y, y tal, pues es que la gente es influenciable, y hombre, eh, no digo yo que, tome, que la gente vaya a, hacer, a imitarlo pero yo conociendo como es la sociedad más hoy en día esto no sale, ahí le has dado Ahí la verdad, dado, con el sí, no Luis día también. ahí. Y que no es lo mismo Jason en el Amstrad que en los gráficos de teletexto que esto, es que en serio. <laughs> o sea, es que he visto la secuencia de tortura. Oye, que, que a mí la gente juega lo que se haga los huevos. Pero es que no va a salir, es que no va a salir. Y yo, si soy el abogado de un tarado de estos, le voy a decir, vamos, pídelo ya. <laughs> Sí, Comprar Comprar. Esto. Yo estoy Com de acuerdo Com con Bruno. Y lo único de lo que estoy de acuerdo es que no va a salir. Eso lo tengo clarísimo. Tío. O no por lo menos salir. en consola, no, tío. Yo tengo que, yo tengo que pero dar... Vamos, un... Pero si sale, si sale, me compro dos copias y uno se la mando a Bruno, dedicada. <risa> <risa> yo tengo que dar un, un último dato Con respecto a Tormentor. Quiero que, le, que algún día le preguntéis a Javier Bautista, nuestro compañero de Lucar de Superjuegos, lo que es el Tormentor. Ya está. No, esto es... Es un secreto. Ya, ya es en, me lo clave. Sí, ¿En sí. clave. Sí, en ¿no? clave. Sí, bueno, él lo conoce como el tormento. Pero la respuesta, la respuesta está ahí. En un milisegundo te la va a dar. Le preguntaré, Javi, ya pues ya sabes que coincido con él de vez en cuando. Pues, por, ahí, ¿eh? por favor, dile, Javi, me ha, me ha dicho Lázaro que te pregunte lo que es el tormento. Y ya verás. Y luego Sergio nos lo cuentas a los tertulianos de en Roco y a los oyentes, que no sabemos por dónde van los tiros, tío. Correcto, correcto. Claro, a ver, es que no lo puedo decir, porque pues. No, no, es, bien, bien, bien. Es una cosa, es, es una cosa muy fea. Eso se llama cebo. Efectivamente. En, normalmente se, se suele llamar cebo en las retransmisiones de, de Twitch y de televisión y esas putas mierdas. Se suele llamar pues cebo. Ahí dejamos el cebo de Javi, Javi Bautista, que es Javi el tormento. Bautista. Y Bruno, en fin. Bruno se acordará, pero, pero no puede decir tampoco. Pero se tiene que callar. ¿no? Sí, 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 sí yo, yo no digo nada <laughs> por, vale, vale. porque parezco el señor Trap de sonrisas y lágrimas. Cuando, 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 cuando yo, yo yo aplaudía mientras veía Hostel 2, pero, pero es que es distinto, tío. Que sí, es, si los seno si lo no, no lo comento, eh. Yo creo que ya no duerme, te está trastornando. Ah, no, a, 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 a mí me da igual. Si yo, yo, yo me descojono descojo no viendo maratón man la cena del dentista, a mí me da igual, tío. Soy autónomo. <laughs> soy, soy autónomo. Yo no temo a la muerte ni a los pirados, tío efectivamente efectivamente es una, no, no. Es una, o sea, en este juego a nivel de dificultad extremo es que capture un autónomo o sea, el, 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 el autónomo de Suda apoya y se por él si que quiere morir cuanto antes tío el nivel de dificultad extremo es conseguir pagar un, un atraso que tiene que le debes a hacienda eh una de una autónomo sí, sin, sin que te embarguen que te Joder. En, fin. en fin, vaya, vaya tela. Que, joder, después de esto, macho, lo de Sons of the Forest y el pobre DNF Fio es una broma ya, tío. Nada, es es que una, no, efectivamente, eh. No queda mucho que, que decir. El Sons of the Forest. Mira, va. Sí, dale. Le dale, doy. rapidito. Eh, yo lo, lo dije el otro día, lo vuelvo a decir. Es el Far Cry mal. Far cry mal rollero. <laughs> sí. Far cry mal Far cry con bichos raros ahí, sí. Sí, 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 pero además es que empieza de una forma. A ver. Igual que, que Tormentor, que deja un poco ahí que no sabes muy bien qué ha pasado, ni qué, ni qué hay que hacer en el juego, ni nada. Bueno, ¿sabes? Bueno, un sí. Poco, yo creo que. De, al contrario, poco. yo creo que lo deja bastante el claro. El problema mí, es que se sabe. No sé qué pista quieres, Lazo. No, pero, pero <laughs> el... que te salpique la sangre los ojos. No, hombre, pero en pero el Sons of the Forest este es como que empiezas como luchando ahí con gente, pero luego, luego te unes a ellos, te haces una máscara y te, te mezclas entre ellos. O sea, como vas de una posición ahí como de, 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 de indefenso a, a, a cargártelo todo. Hay una escena en el tráiler que, que estás en, en una casa ahí como súper moderna. Sí. Es como yo ¿Qué no, coño es esto? no he entendido muy bien. Pero vamos, básicamente es un Far Cry, Far Cry, Far Cry, far cry sí. Chunguele, Far Cry Chunguele, sí. File es... Cry, File Cry, File Cry, F el Far Cry, ¿eh? sale ahí. ¡Ay, vaya <laughs> bueno. Qué, qué horror, muy qué bien, horror. Lazarín. <laughs> qué, qué Tormentor. Fari ver, Cry, Tormentor. Sí, a ver, DNF, ¿qué es el más tuyo? DNF Fuel este. DNF System Works, Lucha ese, 2D. Ese, pues, otra cosa igual. Eh, lo comentamos el otro día, me parecía un Guilty Gear, hasta que al final del trailer dice, es de otra cosa. Que me quedé ahí como, ¿pero qué coño? es Esto es vale? igual que el Guilty Gear. Claro, o sea, comentamos el otro día el, el Under Night Inverse X este, que, que es como. Un juego de lucha bueno tiene que tener un nombre de mierda imposible de recordar. Eso, <laughs> eso funciona Correcto. así. Sobre todo con Arc System Works. Es como Under Night Inverse Exe file Hammer Lever Healer. Que, que, que dice, bueno, ¿esto qué es? Y luego sale una secuela. O, o sea, en nuestros tiempos era Street Fighter II y Champion Edition. Coño, pues ya está. O sea, lo tienes ya claro. Está. Pero este es como, no, no, un apóstrofe al final y otro un nombre. Hay panadería, no sé qué. Cosas que no <laughs> tienen nada que ver, tío, con, con el juego de lucha. No sé, yo he visto, he visto cosas de Art System Works recientes, bastante más originales que este. Que pensé sí, que sí, no te voy a ir. decir. Te ha gustado, ¿eh? Ese es el resumen. Es que me ha gustado igual que me. Que, o sea, me puedes poner el primer, el primer Guilty Gear y la sensación es la misma. Es como, bueno, esto ya lo he jugado bien, bien, vale, muy bien. bien. Pero, pero me ha dado un poco igual. Muy bien. Es todo lo que te voy a decir. Carpetazo, ¿no? Hala. Al asunto y. Venga. Solomillo, solo pero antes de Solomillo, nuestro querido Brunito, ¿nos aguantas? ¿No pues, algo? o te te ya? Perro, el perro está aquí lleva 15 minutos acosándome. Pero si vamos sí, rápido, sí, lo sigo. <laughs> lo si, veo. No, si, si vamos rápido, si no digo a lo a mío ver. Y me piro. <laughs> es que, es que tengo eso, el, te, eso te iba a decir. Es que tengo el perro aquí. Yo, a ver, yo, yo quería intervenir en este programa para discutir con Lázaro. <laughs> okay. Tú lo sabes. Joder, pues hasta sabes. ahora he has discutido con Quique, tío. No, no, pero. Con porque, el puto porque, tormento. A ver, Quique viene del, mu del mundo del metal, como yo. Qu Quique, Quique, Quique se ha criado con vídeos satánicos y es como yo, no temía el infierno. Ha vivido en pero él. El mundo del mental. Ha vivido en él. Entonces, lo que pasa es que yo ya me he vuelto un poco abuelo, he conocido a mucho Tarao y me han miedo. Eh, pero bueno, yo. Yo. yo, yo, yo Quiero discutir con Lázaro muy rápido, pero quiero partirle la cara. Venga. ¿Pero de qué, coño? No a sé, ver, yo, estoy, vamos, yo estoy intrigado. Ver, vamos, vamos. Se supone que el solomillo es lo mejor del año para nosotros y lo que esperamos del año que viene. Correcto. Muy sí. bien. Yo, Correcto. lo mejor del año. Yo tengo un problema, que es como no tengo un duro, me lo compro todo siempre tarde. Con lo cual, para mí, sí, lo bien. mejor del año puede ser el God of War, que salió en 2018 o oh, el, 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 el River City Girls que me encanta y que salió el año pasado también, bueno, hace dos años, pero me parece maravilloso. Sí, ahí, ¿no? Lo he descubierto con el Game Pass y me lo estoy pasando pipa. De hecho, discutí también con Lazar el otro día porque yo digo que es mejor que el Stitcher de cuatro y él dice que no. Ahí se, ahí se ha clavado Bruno, se ha clavado un poco y yo, lo siento, Se te ha ido un poco, no, te ahí con Lázaro. No, no, pero bien. Más seguro que yo no hay. Y te aseguro que son dos cosas distintas. Eh, pero bueno, el otro es mucho más profundo y tal. Pero bueno, va. Eh, do, do, yo doy una lista rápida. Veamos, yo qué yo que sé. Eh, pues estaría el Carrión. Eh, que haya jugado, que me haya molado. Pues el, el Last of Us parte 2, que me dejó bastante hecho polvo. Porque hablando de, de, de hacértelo pasar mal, ese juego te lo hace pasar bastante mal. El so Tsushima... Sí, tío, Es que, o sea, lo peor de todo, que, que es eso, que, que todo el mundo coincide en que es muy bueno, pero que, que le jodía la vida. A ver, a ver, <laughs> es, que a ver es una No hay que recurrir a, 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 a hundirle la vida a uno para hacer un buen juego. A no, ver, hace a, falta. Joder. A ver, pero a mí me parece bien porque me parece primero muy arriesgado. Primero porque conviertes a los dos héroes de tu anterior juego en mierda. Esto es así, los destrozas. A uno físicamente sí. y al otro anímicamente. Los destroza vivos. O sea, esto es como sacar algo de War nuevo y que Kratos sea un hijo de perra. Esto es así. ¿Vale? Entonces, es, es o, o el Metal Gear Solid y descubrir que él lo ha hecho todo mal siempre. Entonces, eh... Que es un terrorista. En vez de estar salvando gente, está haciendo todo mal. Entonces, pero que a, a lo que me refiero es: a mí me gusta mucho porque te deja chomigando de los perros, que iba a ser mi principal hándicap. A los 10 minutos se te olvida de las cosas que pasan ahí. Eso es un. Eso es un... Si te putean tanto los perros que da igual. O se sea, o sea, los que cargar. O sea, tío. O sea, es, no, no, pero no es cargar. Es, es que. Le de, 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 de cortas el cuello a un perro. Ya da igual. Le cortas el, perro, el cuello a un perro que. Una hora y media, dos horas y media después, te lo encuentras vivo porque es un flashback y le acaricias. O sea, hay que estar muy jodido de la cabeza para hacer algo así y, sobre todo, que te la prueben. Entonces, por eso me parece muy valiente el juego. Eh, a mí me gusta mucho, muy rápido. gozo Tsushima, que me la cabe entero en PS4, estoy en PS5 otra vez, que además, para que veáis que no soy una madre superiora, hay un. Hay un un, ¿Cómo se dice esto? Un, bueno, un poder que te permite. Un, un trofeo. Que, sí, no, que haya más sangre. Okay. Un amuleto. Ah, que le sí, sí, sí. Que, que mete, que, ¿no? que mete más sangre a los combates. O sea que yo, me encanta la sangre, pero la de los demás. <laughs> eh, el Astro Pirrón, que me gusta mucho, que es, me parece que es la mejor plataforma del año, aunque sea dure tres horas, pero no dure uh -huh. eh, El Stitcher de 4, que aunque Lazaro piensa que no me gusta, me encanta. El Sackboy, que <laughs> tiene una banda sonora de la hostia. El Sackboy, la música sí. es increíble. El Willy Jedman, que es un juego que el hacer y yo hemos trabajado, la compañía que lo ha sacado, y que me parece una puta maravilla y que no se la ha tratado como se merece, y que algún día espero que pase dentro de tres años y alguien, un prescriptor lo descubra y diga, es una maravilla mí el perro se pone tierno cuando he hecho Willy Jedman. <laughs> eh, el Final Fantasy VII sí tiene mi... que pasarle un, un Among Us ¿no? a, a Willy Jetman. Ojalá, tío. porque no hay justicia en este mundo, tío. O sea, sinceramente, es un sí, tío. Yo me he no, la hay, no. Yo me la he acabado cuatro veces, tío, y, toda, y todo el mundo que le he dado un código le ha encantado el juego, tío. Le ha encantado y dos de ellos se lo han acabado entero. Y han seguido con otra vuelta. O sea, el juego les encanta, pero yo qué sé, como no es de devolver, pues no llama la atención. Eh, el, <laughs> el Final Fantasy VII me gusta mucho, pero me lo dejo para la jubilación. El Capitán Subas ahora mismo, porque no me da la vida. El Spider-Man y Morales está bien, pero a mí me parece peor que el original, porque hay menos enemigos. Y si nota, pues eso, que era un juego que han sacado como un lanzamiento, eh, porque no, da, no les ha dado con el COVID. Eh, y luego eh, el Gohan, porque yo siempre digo el Gohan como lo mejor del año, porque lo puedes seguir comprando. Lo puedes seguir comprando y el Gohan es lo mejor que ha hecho la humanidad desde la invención de la roda y el queso ha Gallardo. Eh, yo lo... algún día lo jugaré, Bruno, y te daré mi opinión. El día que juegues, a, el día, el día que juegues al Gohan te vas a tatuar la cara, en la nalga tío. O sea, te va a cambiar la vida, Lázaro. O sea, es un juego de hostias... Voy a poner en, el... en una nalga God y en la otra a Han. O sea, es un juego, un juego de hostias en el que te diseñas tú los combos. Tú. O sea, tienes... Hay que puedes, probarlo. Puedes hacerte los combos que te den la gana. O sea, es jodidamente increíble lo que tiene la cámara que tiene y que las paredes parpadean, pero bueno, esos cosillas de efectos y importancia. Y luego, de lo mejor de lo que espero el año, pues, esto es la discusión que quería con Lázaro. A, a ver, lo mejor que yo creo que va en el Ghost and Ghost este es Resurrector cosa sí. Que Lázaro dice que es muy feo. Y Lázaro es tonto. A ver, yo siempre me. <laughs> o sea, a mí. Señor, señor. A mí no me joda. Eh. Yo tuve una discusión con Lázaro porque decía que era más bonito el de PSP. Y no, mira, no. O sea, yo quiero mucho... el, el rollo, El rollo, esto lo hemos, lo hemos comentado de vez en cuando. El rollo es que visualmente tú lo ves en una pantalla estática ese juego y es acojonante de bonito. Pero las animaciones esas de, de, de juego flash que tiene son una puta mierda. O sea, eso es que no me vale a pero, estas alturas. Pero tú, has, pero tú has visto la, el segundo vídeo que sacaron, el, el vídeo este de hora y media de Capcom que estuvieron jugando. Sí, el largo, sí. Pero que, pero que no, que es que no me, que las animaciones esas no me, no, me, no me las cuelan. Pero qué animación flash ni qué niño muerto, pero qué me estás contando. Sí, o hombre, sea... que son skeletal animation de esas que son mierderas, que parecen, no, que parecen polichinelas, tío. No, eso no, es una puta mierda, hombre. No, vete a la mierda. O sea, o sea, vete a la mierda. O sea, que, me, que, o sea, que prefieras unos, unos gráficos poligonales de dos duros. Que, que no me estoy defiendo el PSP porque el PSP es maravilloso y salió cuando salió. Pero que prefieras que hubieran hecho un juego en 3D de, de dos duros a ese juego que es precioso. Que el diseño de los enemigos por fin hace justicia al diseño de. Porque es muy es, bonito. Porque pero, esto es así. Pero sí es muy bonito, pero está muy mal animado. Es o sea, que es así. Pues mis cojones. Si es que, o sea, si o sea, estuviera o animado a mano. Mis cojones en bicicleta, ¿También? que está mal animado. O sea, es que <laughs> o sea, los diseños. Si hay una cosa que siempre la, le ha pesado a los Ghost and Gomes es que, por desgracia, que se estaban, estaban anclados a la tecnología de su momento. Las, los bichos son la hostia, pero claro, el original era lo que era. El Ghost and Ghost, los bichos eran la hostia, pero los gráficos tenían los que tenían. Esto es así, no había otra cosa. Pero por fin han podido coger esos diseños y meterlos como si fuera un puto cuento. Y a mí me parece jodidamente precioso. Y sobre todo me mola porque decía la gente: ¡Ay, es que el diseño de los niveles! Ves la de Muesa y se te caen los huevos al suelo, rebotan, vuelven a subir y se te vuelven a caer. Porque los, ca <laughs> los, ca los caminos que tiene, la manera de coger el legado antiguo y darle una vuelta. Porque, o sea, el concepto del terremoto. Sí, yo ahí de estoy, estoy gigante, de acuerdo contigo en todo, Bruno, pero no me gustan las animaciones. Resumiendo, yo lo hubiera hecho, también te digo, yo lo hubiera hecho en 2D. En 2D y con las animaciones a mano. Pero que eso. Un fotograma, una animación. Pero que eso, Simplemente. A ver, pero que eso no se puede hacer. Os lo explico. Es que no. Y el Stitch of Rage 4 que está animado con el ojete, ¿o cómo es eso, tío? Coño, son animaciones de dibujos animados, animados a mano, tío. ¿Y qué, ¿Y qué pasó cuando salió? Que también decía la gente que parecía animaciones Flash. Eso lo he visto yo también. La gente, no, bueno, no, pero eso no son animaciones Flash. No, lo son. No, no pero lo, lo son. decía la gente, es verdad, eh, Lázaro. Lo criticaron mucho, sí, verdad, sí. Lo no, no, que no, indicaron se... que, que estaba hecho a mano, pero no que, que fueran animaciones de flash Skeletal. de estas. Mira, yo tenía en el, en el timeline de Twitter, macho, he una cantidad de gente diciendo que parecía un juego hecho por flash y gente que le ha gustado, yo no sé, sí siguen diciendo que hubieran preferido Pixel, como el antiguo. Esto es así. ¿Cuál es el problema? El dinero no es el dinero que había antes. Y no son proyectos, claro, digamos tío, que pero... No, déjame acabar, no son. Pero ni... si, pero si no yo son... estoy, estoy no... de acuerdo contigo en que va, la... que va a ser la que va a ser la polla, pero que no me gustan las animaciones. Pero no lo, está. Que te, lo que te estoy explicando es que si tú quieres hacer eso con animaciones a mano, vale una pasta que Capcom no va a invertir. Porque esto es así, está claro. Que Capcom está a lo que está, que es el Resident Evil, el Street Fighter y para de contar y el Monster Hunter de los huevos. Y para hacer eso, para hacer eso con una animación, una de dos. O te vas a Pixel, como el Battle Princess Madeline este, o te vas a esto, porque no hay otra, porque no pueden coger ya, y pero, decir... Y no, y no lo puedes... Esto lo comentamos el otro día. No puedes, no puedes encargárselo a Udon como hicieron con, con el Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Cogieron el sprite, dibujaron encima y se, y se hicieron unos personajes de puta madre. Y era la hostia. Era o la sea, hostia. Ese, yo estoy, claro, ya estoy de acuerdo. Claro, no, era pero, la pero hacer un juego, y tú lo sabes, hacer un juego de lucha 2D es muchísimo más barato que hacer un plataformas. O un juego de ajustes. Pues porque, porque meter todos los personajes, dibujar a mano cada personaje, etcétera Mira, cuando se acaban, cuando se acaban el Strader 2, no me refiero a la mierda de Usgold. Sino el Strader 2 de verdad. En una, en una entrevista. Dijeron, ¿y por qué han cogido ustedes el formato este de coger los sprites en 2D y combinarlo con entornos poligonales? Y el productor dijo que era por temas de dinero. Porque hacer lo sí, que, claro, lo es que mucho se más hacía. Hacer, claro. hacer lo que se hacía en los 80, hoy en día no es factible. O sea, se puede hacer, pero Capcom, o sea, puedes hacer como el Capgev, Pero Capcom no va a invertir ni la pasta ni el tiempo de Caphead. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Por desgracia. No, no lo va a hacer. Entonces. Pues, pues... Pues me parece que no invertir el dinero en, en una de tus sagas más famosas de la historia es un error. Y hacer animaciones flash es una puta mierda. Ya está. ¿Y Kale, cuántos años llevan sin hacer un cosango? Go 14? Bueno, pero Por... es que no es mi problema, tío. Bueno, o sea, no, no, si tienes no, no, si una es... saga como esa y, la, y lo quieres tratar así... Pues, tío, te saldrá una puta mierda. Pero eso que me lo diga un chaval por la calle, lo puedo entender, pero que me lo digas tú, <laughs> llevan más años que, que el, to, el Tocomocho en esto, joder, uno de los motivos. Joder, pero uno. Pero, lo, un, uno pero lo, lo, es que es eso, tío, tampoco. Uno uno lo, está indignado, eh, cuidado, eh. Uno de los está, in, está indignado. Es eh, que es un recurso, macho, decirme, no, es que el Street Fighter 2 era un juego de lucha. Era un juego de lucha 2D, que hacen los 12 escenarios y se acabó. Y se acabó. En esto tienes que. Hombre, y, y todas las animaciones de 24 personajes pero o 28. Sí, sí, tío, pero tú esto lo tienes que trasladar a un mundo enorme. Es que esto es así. Es que es un mundo enorme en 2D. Es que no es tan fácil como parece. O sea, por eso VanillaWare se tira la que se tira haciendo sus putos juegos. Y, y los que hacía al principio se inventaba el rollo este del planeta para poder reciclar como el dibujo de hanna Barbera podemos reciclar los fondos. <laughs> que van corriendo por el plano así, que ¿eh? van todo el rato lo mismo. Que va Don Gato corriendo 15 veces delante de mi farola porque no, no hay pasta, <laughs> no hay pasta ni hay medios. Entonces, claro. si tú coges y trasladas eso a 2D, vale, en un juego de lucha está acotado. Que sí, que te estás tirado a Dios animando a los personajes, pero no tienes que animar 400 tipos de enemigos, ni tienes que hacer 12 mundos, ni tienes que hacer caminos, ni tienes que hacer efectos de que se cae el, 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 la montaña abajo. Entonces, claro, y todo esto. Yo considero que si, que si ya has llegado al nivel de tener que dibujarlo todo para hacerlo en 2D, eh, yo creo que el, el, el paso de la animación. Yo creo que es lógico y que, es, que está dentro de lo claro del, sí del pero curro, esto no sé. en un mundo ideal en el que la gente las, los polígonos se hubieran ido a tomar por culo <laughs> y la gente seguirá jugando en 2D <laughs> pero es que no ha pasado entonces por un por cada caphead que tienes tienes 200 millones de juegos poligonales porque es infinitamente más barato el spider de edición con polígonos porque es más barato y este quieras o no es un juego menor es un juego descargable para, para Switch, no es una producción sí, del año, sí, sí. porque el público al que claro. va ese juego no son los críos, son los gente de 45-50 años que no te van a sacar de pobre. Entonces, han hecho lo que han hecho. Dentro de lo que, si uno es consciente de lo que cuesta hacer esos juegos eh, y, y del diseño que llevan esos juegos, sinceramente, yo prefiero mil veces la pol el polichinela con unos gráficos <laughs> preciosos a, a otro, a otro, a otro pixel art tío. Porque es que, sinceramente, o sea, hay gente que lo hace muy bien, como el, el River City Girls, pero hay gente que lo hace como dojete. Y, sinceramente... Sí, oh, estoy de con, acuerdo contigo. O con Está claro o, que, el, que el Pixel oh, oh. es una excusa para mucha gente también. Eso sí, es. Sí, claro, claro, pero es que esto es así. Entonces, eh, eh, el Strider que sacaron en PS3 era muy salado, pero no, era una cosa poligonal. ¿Por qué? Sí. Porque, porque se dio un estudio más pequeñito y esto no han dicho quién lo ha hecho, pero aseguro que no es un triple A para Capcom, ni por el forro. Tú, está Bruno? claro que lo ha hecho... Claro que, no. que lo ha hecho... Pero, pero <laughs> lo hecho Bruno, project, para, para que te tranquilices, que sepas que nos gusta a los tres mucho. Sí, sí, pero digo, sí el... el mucho rollo es ese. Hecho. Yo simplemente digo, yo me lo voy a comprar. Y yo lo voy a jugar, y lo voy a disfrutar. Pero considero que habría, habría ganado mucho. Que sin esas animaciones, tío, que se si hubieran hecho animaciones. Y a mí, a mí la lamentación la la de los escenarios tengo una pinta como. Es la polla, si sí, es la polla, si sí, visualmente es increíble, pero. A ver, estamos de acuerdo que, nos, de hubiera gustado, tío, que nos, nos hubiera gustado que hubiera metido algo más de pasta, pues ya está, estamos todos de acuerdo. Y ya estaría, oh, ya, está. ya estaría. <laughs> bueno, pero, pero ha, dado, ha dado bastante juego. Juego <laughs> macho. Sí, por lo menos para mí, para mí. Para yo no oídos, creo que solo eh, ha, ha dicho que el año que viene espera eso, ¿no? Principalmente. Yo, no, pero no, sí, sí, no, claro. yo, yo solo espero jugar y morirme después. <risa> <risa> Porque sinceramente, o sea, yo ya más adelante no va a salir un van uno 3. Capcom nunca va a sacar un remake de Gohan. Tampoco le pido más a la vida, tío. Hostia, Bruno, eso. imagina imagina que. Pero Bruno, ¿sale a la, a salir a ex Kid, tío. Hostia, ¿verdad? Eh? Sí. ¿Sería bien, ¿no? No? ¿Y cuánta gente es de esquí Son cinco, tío. Eso tiene mucho mérito, pero es otro diseño completamente distinto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya. Es que podían, sí, haber sí, sí, sí. podían haber hecho eso. Podían haber hecho eso. Como está el Battle Princess Madeline, que lo más cercano a un Go Goblins moderno que se ha hecho. Pero el, el, el diseño que tiene este juego... O sea, me parece... Es que es la primera vez que se va a poder pasar esos diseños a pantalla. Y eso me parece... como. imagínate... Imagínate que el diseño de, del juego lo hubiera hecho sin Kiro, tío. Que todos los diseños hubiera, los hubiera hecho a mano sin Kiro, tío. Hubiera sido la hostia. Claro, y le tienes siete años haciendo. Sí, y la juego. música que era Yamaoka, no ¿Qué te, te joder. Le si tienes siete años, o sea, un tío que a lo mejor te tarda tres meses en hacer una carátula claro? una te va a estar haciendo lo. más que, <laughs> que los diseños, los diseños no es coger y decir, te hago a Sid Arthur. Es que me tienes que hacer todos los frames de animación de Sid Arthur. Hombre, claro. A lo mejor, precisamente, esto es uno de los motivos de por Porque le han metido esta animación de polichinela. Porque a lo mejor los tíos que. que sí, han dicho... pero que si yo, si, yo te, si yo lo entiendo perfectamente, pero que, que, que no me va a gustar. <laughs> o sea, que yo entiendo los motivos, eh, me va a gustar el juego, pero las animaciones no me gustan Es decir, no, no me gusta, te resumo, que no te enroque, Bruno, que lo que hay. Que ya ah, está <laughs> que no que... <laughs> Cuando juguéis vais a venir llorando como perras, macho. Pero si te estoy diciendo que me va a gustar, cabrón. Pero a mí, ¿por qué me metes en ese saco, cabrón? Yo no he dicho nada, yo llevo callado ahí, llevo 20 minutos sin decir nada, tío. Por si acaso me caigo en alguna sí, hostia. Sí, yo, ahí, sí, yo, cabrón, no, hecho, yo lo he defendido, ¿eh? Ante Lázaro en... Te lo bueno, he sido. defendido ante Lázaro sí, en sí yo, sí, que sí, yo de... sí, yo voy a llorar también. Es Lázaro que se ha enfocado y ya está. Ya. Así que, que Bruno, que como es un popero, en hombre, un heavy, no sabe ni por dónde se anda, tío. Claro, tío no realidad. tengo ni idea, ni idea de nada. Por cierto, salí, salí el otro día en, en el segundo capítulo de física o química, tío, tocando. Eh, fíjate. Qué mientras, mientras, a ver, es que esto viene de cuna. Mientras Kiki y yo teníamos póster de Iron Maiden, eh, Lázaro tenía póster claro. de Vanilla Ice. Entonces, claro, ahí... hombre, hombre, chaval. De ahí, de ahí viene todo, macho. Me compré el, el casete de Vanilla Ice, ese de unos reyes me, me cayó, ¿eh? Es lo que te digo, pues por eso no es les gustan los gráficos, macho. Sí. El flequillo de Vanilla me dio más que tú, cabrón. Madre mía, tío. Sí. <risa> <risa> eso sí, Pero eso ¿verdad? es literal, ¿eh? <laughs> sí, sí, sí. Bueno, que tú y, y que yo también, también te digo. Okay. <laughs> bueno, me tengo que ir a bajar al perro. Eh. Que sí, sí, sí. Te, iba, te iba a despedir y todo con, todo, con todos los honores, macho. Pero me das. Ahora tengo un poco de miedo, eh. ¿Por qué? Así, entre ese tormentor, digo, hostia, yo menos mal que vivo lejos de Bruno, porque si no, esta noche estaría cojonado, macho. ataca A ver, pero es que a mí a mí no me gustan muchas sagas y me, me duele la patata que no ataquen, macho. Pero que no ataque Bruno. Que... Es que. Qué tío, macho, está ahí, eh, con el rollo. Que me va a gustar y me lo voy a comprar y lo voy a jugar entero, Bruno. Ya, ya, los abrazos. No te metas con su perro ni con hasta la tío. Te vas a comprar hasta no el Go <laughs> Limited Run, que va a costar 190 dólares porque lleva una estatua de mierda, tío. No, yo el Limited Joder. Run ya me compré el Kino Fighters ese en, en marzo, me llegó la semana pasada. Eh, <laughs> Joder. De... Sí, 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 Qué así muerte, es. Tío. Y no voy a volver a comprar nada más a estos cabrones. Que tardan un puto año en mandarme. O sea, tú pagas el primer día y luego ya el juego. Dicen tres meses en producir una leche. Un año entero que tío. Y, y, puta menos, y menos ahora que te van a meter los aranceles, tío. Sí, sí, no, ya pasó ya pasó. Limit... Ha sido super límite Run. Porque ha sido este juego <laughs> y ya no lo voy a comprar nada más. Más límite que Run, sí. Sí, sí, sí. Oye, Brunito, que lo que te digo, muchas gracias, tío. Espero no haberte trastornado demasiado no, la vejiga del perro. el día, eh. No, la vejiga del perro que está aquí. <laughs> Os lo voy a enseñar para que veáis cómo, cómo están ahora mismo diciendo. Sí, está ahí. No, no, no me, no me enseñéis la vejiga de nadie. No, no. No. Sí, está ahí, está ahí con la patita en plan. Sácame ya, por favor. Pero está sufriendo, saca... <laughs> C saca, saca, Sácame ya, que te hago yo los gráficos del juego, pero sácame, cabrón. <laughs> Bueno, qué qué eso, vida. brunito, que un placer, eh. Gracias no por haber querido estar de, de mutuo propio, eh. Que no hemos tenido ni ni avisar. No, sí, si ha sido para tener la bronca con Lázaro, si ha sido por eso. Tú lo sabes. Uy, ya lo he visto ya. Si lo si lo llegas a ver, traigo, traigo un casco, tío. Ha sido pero un ataque bueno. total, eh. Además que te lo dije, dije. Yo solo quiero ir al programa para discutir con Lázaro. Sí, sí, porque, sí. Pero me imaginaba otra porque, cosa, ¿eh? Porque, porque además es, ya. es que tenemos estas discusiones en el chat del trabajo. <laughs> Joder. Sí. De hecho, mira, he de decir que, que por, por, por la discusión esta, eh, lo del ir a Twitch me lo tengo que plantear, ¿eh? porque como vayamos a Twitch, yo creo que os iríais ahí a hostia. Molaría, pero molaría esto y tener tartas. Ahí para el que se enfade más, coge una tarta y se la estampa en la cara al otro. ¿eh? Una maravilla, es una pelea de tartas. No me convence eso, ¿eh? <laughs> no, ni a mí tampoco. <laughs> tío pero... Yo voy a poner un anuncio de la Facultad de Bellas Artes diciendo: artistas, ¿quién viene conmigo a dar una padizón, un tío? Y van a ir venir todos. todos. Todos los ilustradores que sueñan con hacer cuentos para su Saeta van a ir a por ti. Animación polichinera, animación polichinera afilando los, los Rotrick para tío pues eso, que Brunito, que lo que te digo, que muchas gracias, tío. A vosotros. Vale, ¿eh? ah, cuando, que, cuando <laughs> tío. Venga, cuidado mucho. Eh, una, una tila. No Abrígate sé, estoy, que hace frío ahora. Ya estoy por favor. Ya estoy tranquilo. A ver si nos vemos, tío. Venga, hasta luego, cuidado. Chao. Chao. Hasta luego, tío. Chao. Chao, bonito. Bueno, pues después de despedir a Brunito, nos quedamos los tres. Cuidado, ¿eh? Ahí Yo estamos. creo que acabamos de perder como todos los oyentes, toda la audiencia. Eh. Me parece que es la primera vez, ¿no? Que estamos los tesoros desde que empezó. Sí, 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 Estuvo yo hito, creo que sí. Tío. Bueno, mm -hmm. que ojo, debemos estar dos y medio, porque de las hostias que le ha dado a Lázaro, creo, creo que, que queda la mitad de él, ¿no? Sí, oh, estoy joder. aquí con la lagrimilla así en el ojo. No, hombre, se hace yo. A ver, si es que nos conocemos y hemos trabajado juntos muchos años. Ya no, no, no un... se nota, ¿eh? Esto es como discutir sí, con y, yo, con tu y yo estábamos callados como putas, no sé cuánto te <laughs> te has dado cuenta, sí. lógicamente, <ríe> pero. <ríe> Es como discutir con tu hermano, que es una cosa normal, no pasa nada. Hostia. Es sí, sí, sí. Ahí estaba la cosa. Lo bueno es que Lo bueno es que con Bruno puedes discutir y estar defendiendo el, la misma postura que él <laughs> sin ningún problema. <risa> <risa> y la estar ahí es que sí, los dos, ahí, pico y pala, y realmente estar diciendo lo mismo. Pero oye, es así, es así. Es así, efectivamente. La vida bueno. con Bruno es así. En fin, que bueno, vamos al, vamos al solomillo, ¿no? Que bueno, ya dicho el Bruno así rápidamente lo mejor del 2020 para él, lista sui generis, que bueno, supongo que la tuya será más o menos igual, ¿no? Muy sui generis o no, Lazarín. La mía, pues, pues sí. A ver, me he preparado, en vez de lo que hablamos inicialmente era como tus preferidos y los que consideras que a nivel así Correcto. un poco objetivo. Sí. Eh... Y yo lo que he hecho es una lista de los de los de, del top absurdo de que no tiene ¿Sí? ningún sentido para mí que estén en, en lo mejor del año y luego Correcto. los que me han parecido a mí los, los mejores. A ver, que yo ya sabes que primero, seguir, lo primero personal. Seguir órdenes y seguir así las pautas dadas no es no, no se me da bien. Pero primero bueno. personal y luego hago preguntas, luego otra, lo voy a hacer así, para que no estar ahí dando listados todo el rato. Vale, perfecto. Pues arranco, venga, yo esta vez los tengo ordenaditos, del 10 al 1. Del 10 al 1, 1, correcto. Claro. Los, los 40, tío. Qué Efectivamente, ahí... Hay... <laughs> ¡Nueva Fernan... entrada esta semana! Fernandisco, en fin. tío. <risa> <risa> pues arranco con un indie, tío. Arranco con Moving Out, que es un indie que me, que me ha dado muchas risas, mucha diversión. Que es un es un poco, pues... Sí, me acuerdo de él, que lo comentaste hace... Juegue, sí, bastante hace ahora, tiempo. Sí, sí. sí, es que, o sea... Quiero recordarlo como, como de lo mejor del año porque para mí lo es es, es, es. es el típico... Es que no sé cómo decirlo. Es un poco el Fall Guys porque es todo así como... Todo basado en físicas y tal, pero tienes que hacer mudanzas que consisten en lanzar sofás por las ventanas y cosas sí. así, arrancar televisores y llevarlos colgando del cable. O sea, todo como muy, muy cachondo y tiene un rollo multijugador muy divertido. Tienes que coordinarte para lanzar los sofás, haces ahí como a la sillita a la reina <laughs> las cosas. Es bastante divertido. En fin, eh, sigamos. En el 9 eh, me ha gustado mucho, aunque a mis colegas ya no les guste y esté abandonado y esté solo como una mierda. Division 2. de Division 2, ¿no? Sí, está Warlords claro. of New York, que me sigue pareciendo muy divertido, tío. A mí es que al final... Este ¿Ves, gameplay tío? de. Eres de... como tú, como nosotros al final no tienes amigos. O Se jodete, cabrón. Sí, tío. Ahí, <laughs> Bienvenido la... a nuestro mundo. Pero yo me he visto, visto muchas veces entrando a división 2 a hacer nada, o sea, a quedarme y de repente te pueden llamar como por el walkie para que ayudes a alguien en un nivel que, que lógicamente, Hostia, yo ya me he hecho. Eso es un poco. Me he eso es un poco. Me recuerdas un poco a Alejandro Castillo, un poco psicópata, eso. Eh. Cuidado, eh. <laughs> Sí, ah, es que... lo, luego dicen el tormento de este joder. <laughs> no hombre, pero tú estás solo y de repente hay alguien en un nivel jodido que es incapaz de pasarlo y, te, y hace una llamada. Entonces tú sí, si sí, recoges esa llamada te, te mete en su partida y le echas una mano. Y me he visto tristemente, me he visto en varias de esas porque mis colegas ya pasan de mí. En fin, eh, división 2 me sigue pareciendo guay. A mí, a mí no me llamen nunca, tío. Si te pasa eso. Ya, ya, tío. Yo sé que no. Como vosotros no puedo contar. Pero no. bueno, ya hemos visto que, que Destiny es el único que lo hace bien, es el único que da soporte continuado, que está sacando uh -huh. cosas nuevas todas las semanas, y todo lo demás, pues lógicamente no le llega uh -huh. ni a la suela del zapato. Y pues ya, lo digo. Voy porque... a llamar a Bruno, ¿eh? Por tal... <laughs> No, por suerte Bruno no es muy fan de este tipo de juegos, pero Joder, si no, macho. seguro que la, la teníamos. Yo te eh, digo, Ya os he dicho que antes que, que me he pillado el, el Anthem, y, y me lo jugaré hasta terminármelo, y ya está, porque precisamente lo malo de Anthem es que no es Destiny. Y correcto nadie puede ser destiny está claro pero bueno yo Division me gusta mucho me gusta lo de las coberturas y ya está y ya, y ya está. estaría eh, seguimos eh, lo he puesto muy abajo pero es que no he terminado no me lo he terminado todavía final fantasy VII remake mm. eh, me ha gustado mucho o sea la primera parte del reactor mako y tal eh, se me han saltado las lágrimas literalmente o sea, la sí, sonora mira, sí. lo que estaba pasando pero he llegado al al valle ese que comentábamos antes y me he quedado ahí un poco desinflado. Y me he acabado... Sí, pero más eso, juegos. Va, eso va muy rápido y luego... Es que luego, vamos, no te voy ya, a ya, nada. Sí, y, sí, es que además y para todo el, me dicho, mucho, ¿eh? todo el mundo me ha dicho que, 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 que pega un petardazo y que es la hostia, pero no he llegado ahí. En mi opinión, sí. No he llegado ahí y, y, me, y me he empezado otros juegos. Me he terminado otros juegos y todavía uh -huh. no me he puesto con él. Pero bueno, lo tengo ahí. Con, lógicamente me, me ha gustado técnicamente. Es muy guay, la banda sonora es uh -huh. increíble. Sí. Y tengo el recuerdo del original que, que eso es... Eso es imborrable. En sí. fin. Eh, siguiente, Astros Playroom. Ya hemos dicho que es un plataforma increíble. Que si lo hubiera hecho Nintendo, estaríamos hablando de otra cosa mm -hmm. ahora mismo. Sí. También es verdad. Muy abajo, ¿eh? Sí, será la, verdad es que, la verdad es que sí. Eh, bueno, no sé. Es que arriba. Ya sabes cómo son mis gustos. Tengo basura. <risa> <risa> arriba <risa> tengo juegos de mierda. Porque sí. Porque soy así. En fin, Astros Playroom. Eh, por un lado, si lo hubiera hecho Nintendo, sería la hostia. Y por sí. otro. Eh, se parece mucho a cualquier juego de Mario. La monedita, el es PSG... lo que te... Es que, lo... a ver, ¿cómo decirlo? Yo Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero claro, el mérito que tiene Nintendo es que eso, ellos es empezaron que Son el los tema. que lo hicieron, efectivamente. Claro. Ese es el y, de hecho, el Astro... y de hecho, a mí, bueno, luego lo diré, pero el Astros Playroom es que bebe de Mario, pero por todas partes. Pero Uf, pero vamos. Por todas, ¿eh? O sea, es que el, el la propulsor ese que parece lo del Mario Sunshine, que sí, la moneditas sí, sí. el no sé qué, o sea, mil cosas, mil movidas. Sí, pero sí. es un juego. Muy bueno, es un juego correcto. Sí, 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 Y pone de manifiesto lo que todos nos temíamos: que ni Dios va a sacar provecho al Dual Sense <laughs> con el tema de la vibración <laughs> y el altavoz. Y me y, jode, sí. Y es una putada. Pero en el y astro está tan bien hecho que por poco que hagan los demás es que no se van a acercar. Pero bueno, ya, ya veremos si, si siguen haciendo algo. Eh, siguiente, Stitch of Rage 4. Me he pegado unas partidas con mi colega Mario, lógicamente, en el mm -hmm. confinamiento, muy locas. No lo hemos terminado en dificultades. Absurdas, hemos hecho combos loquísimos y le hemos dado mucha cera. Uh -huh. eh, después tengo Immortals, eh, Phoenix Rising, que me ha gustado mucho. Es un Breath of the Wild. Pero no sé. Uh -huh. Me ha gustado, me ha gustado. Es una cosa. Sí, sí, es sí. una cosa bastante guay. Es como facilito, es. No sé, es mola darse paseos ahí por el, por el, sí, el, sí, sí. el escenario este. Que Correcto, está, está yo lo guay. compro. ¿eh? Me sobran algunas cosas, pero sí. Tiene sus cositas. Bueno, el humor, ya dijimos que el humor es un poco. Eso es. ¿Hard? ¿No? es, que es <laughs> Como ahí... el tuyo, sí. <laughs> no, pero de otro, de otro palo. O sea, Ojalá. es malo, pero de otro estilo. <laughs> sí, hay veces que no, no viene mucho a cuento, pero bueno. Zeus y Prometeo, sí. que están ahí comentando la jugada, a veces. Sí, digamos que si tiene más de siete años, jodido, que te haga gracia el tema. Eso es verdad. Pero bueno... <laughs> A ver, ¿qué más? qué más. Bueno, el cuarto, lógicamente, Destiny 2, porque bueno, ha sido un, un, un resurgir ahí del juego que, que le hemos dado muchos colegas, le hemos dado mucha sí. cera, hemos pasado muchas horas ahí divertidas, y ya os digo, la raid, el no sé qué, el crisol, pff, o sea, llevar claro. la consola a casa de, de Mario y montar ahí otra tele y tal para jugar Destiny, o sea, es, es el problema, lo de siempre, no sabes... O sea, entras a Destiny ya. como el partido ha empezado y te vas a tu casa y el partido no se acaba todavía. O sea, sí, no tienes sí. la sensación de terminar nada. En fin, y ya los últimos tres puestos, acabamos con Tsushima. Sí. Que curiosamente me ha gustado mucho. Está guay que me haya reservado el modo historia para jugármelo en Play 5, porque se mueve pues sí. increíble y es súper bonito y tal. Pero es que le he dado. Lo estuve mirando el otro día en el menú de Play 5 que te dice las horas que llevas, y no sé si lleva sí. como, como 60 o 70 horas de Tsushima. Hostias. Pero pero el 95% del tiempo ha sido jugando online. Que es lo mejor de todo. Sí, este tío está enfermo, Sergio Macho. No, sí, tío, tío sí. yo qué sé. ¿Será que... Es que es un perfil totalmente distinto al nuestro. Claro, pero, pero eso totalmente. está guay. Eso está guay. Sí, 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 sí. Yo sí. creo que está sí, guay. Correcto. Le da, le da variedad a esto. Sí, <laughs> <laughs> sí, me, me ha gustado mucho el juego, aunque sí es verdad que hay veces que cuesta un poco. Yo creo que estoy en ese valle que hablábamos antes de los sandbox. Vete a la. Poco... No, tienes que ir a, la, a Las misiones principales en general bastante bien, sí, en sí, mi opinión. Sí. Pero bastante bien. A mí eso sí me gustó mucho. Pero bueno, sigue, sigue. Dale. Bien, eh, termino con Last of Us 2. Por supuesto que, aunque te deja mal cuerpo, eh, se sirve en demasiadas ocasiones de eso precisamente, de dejarte mal cuerpo y tal. Uh -huh. eh, técnicamente es algo que no ha hecho nadie y, y ni hará en mucho tiempo. O sea, sí. con, con un hardware de, de la generación Ni que decir tiene que me sorprende que esté en tu top 10. Ya no te digo el número 2, pero bueno. Es que, lógicamente, a mí. El, es lo el no personal, primero... eh, cuidado. Sí, 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 pero a ver, es que técnicamente es imposible, aunque el juego te parezca una mierda, el, sí, los sí. personajes ver, lo el que, desarrollo, que poco, ¿eh? lo que sea el, eh, a nivel técnico es tan acojonante, o sea, sí, que sí, tiene que estar aquí o sea, es, que es lo que te digo puedes estar diciendo, esto es una mierda y no me gusta jugar esto, que no es el caso tampoco, sí, 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 pero sí. está tan bien hecho, o sea, técnicamente es tan impecable porque esa es la palabra, uh -huh. es impecable es, que no es hay, impresionante, no hay una sola cosa que digas es que me subo aquí al banco y se queda un pie en el aire y el otro no no uh -huh. Que ni eso, o sea, no tiene ni un solo fallo. Es espectacular. Eh, número es eso? Uno. Ahí está. Y número uno, pues como bueno, puede ser de otra forma, Nido 2. Es ¡Qué sorpresa! Que sí que sorpresa en la, en la condomina, sí. en las caunas, en, eh, en todos los campos de España, En, tío. en todo, sí. en la vida. En todos los campos de Fubito, de Fútbol 11, de, de Alevines y de todo. En fin, eh, Nido 2, tío, sigo jugando. Tengo el primer DLC completado, el segundo a medias, el tercero no lo he empezado todavía, con lo cual después de 170 y pico horas que llevo de juego, todavía me queda rato. Oye, eh, una pregunta, tío. ¿Qué adelante. vas a hacer en febrero? Pues me... Es decir, con la... Con la colección sí, sí, esta, sí, sí, sí. Pues, ten, eh... ¿Tendrá los santos go de jugarle? Pues seguramente sí, pero ¿sabes por qué? Porque no tengo el platino del 1 todavía y me quedan cosas por hacer. Uh -huh. eh, de hecho, los DLC del 1 no los tengo terminados, tengo uno terminado y otro a medias o algo así o sea como que me sí. queda un DLC entero y medio de otro o algo así igual que con el 2 con lo cual va a ser con lo cual cuart año. cuarto y mitad no en sí. el bueno, este cuarto y mitad ¿no? voy a seguir yeah. la partida porque además he leído por ahí que la partida la puedes continuar de, de play 4 con lo cual seguiré sí, la partida y seguiré jugando ahí todo el rato Tan Eso contento. Sí, el otro día leí una noticia que me puso un poco triste que a ver tecmo, tecmo ha dicho que, que el juego está en la nevera la que la saga Neo 3 que todavía... Vale, no, pero tío tengo no una noticia a buena que supongo que habrás, le habrás leído ya. Y es que ha dicho Tecmo Koei que en el 2021 eh, vamos a encontrar, digamos, sagas nuevas como diciendo ya ahora, como algo así. Es una traducción un poquito así. O sea, como que van a recuperar. Joder, Dios mío, que sacan ya el puto Ninja Gaiden, pero como. En plan, hack and Slash. Yo eso lo único sería, que espero, tío, por no Dios, es que no le metan la mierda de From Software. Pero no por nada, sino porque no le pega, tío. O sea, que no, por no Dios. Pega. Que hagan un me hack me and Slash como de toda la vida. Valver y Tagaki, ya verás, tío. Bueno, madre mía Vuelve ese señor así con un cigarro en una mano Una botella de bourbon y la en la katana en la otra, sí Sí, tío Te podrás decir lo que quieras de, de Lita Pero, tío, era Se fue él y se cagó el tema, ¿eh? Sí, sí a ver Se, se, se jodió en... el tema y se jodió él también Que no ha vuelto a hacer nada de gente, tío Se jodió la ropa el juego, el juego aquel del calvo ese de Wii Que era una puta mierda sí, el de Volcir ese, tío es como el juego, Sí tío. Yo siempre Yo defenderé ese juego por la, por la intro O sea, el, bueno, la intro no ¿Qué coño? El, la animación de. ¿Cómo se llamaba? El Valhalla Games o una mierda así. Era la polla. O sea, la, la animación de su equipo sí, era la O sea, el, el puto los... logo del, del estudio, tío. El logo, el juego, ¿no? Sí, sí no era la polla. El Luego el juego era una basura, pero la animación del logo era la polla. Qué sí, maravilla, decía, esto, tío. esto es tremendo, tío. Bueno, pues. Uh -huh. eh, lógicamente, Nio es muy, muy, muy Ninja Gaiden. O sea, porque es que tiene muchísimo. De hecho, hay, hay personajes en Nio 2 que, que te matan como en Ninja Gaiden 2. O sea, los sí, ninjas no. estos que se, que se tiraban sobre ti. Y explotaban. O sea, eso sí. Se pero lo que yo quiero un de slash. No, no, claro, claro, claro. Eso es. Por eso, que a nivel de, de jugabilidad tiene mucho, mucho, mucho de Ninja Gaiden, con lo cual, adelante. O sea, adelante con el otro Ninja Gaiden. eso sí El, Ojalá. el, el rollo de, de sacar la versión de Play 5 y tal es que el juego ya va como a 60 frames. Ya. Van va hacer, ¿no? sí, que va a ir a 120. Sí, dicen que va a ir a 120, pero. Ya, pero... O, o sea, técnicamente. No es una locura ese juego. Ya está, Ahora, claro es que que no... sí, sí. Y el HDR está un poco roto, también tengo que decir. También. Así que bueno, si eso lo mejoran un poquito, pues a lo mejor a... lo voy a jugar igual. Sí, me lo voy a sí, igual. sí, eso te voy a decir. No sí, te sí. tanto si vas así. Ya nos conocemos todos. Mucho tiempo. <laughs> okay. Pues hasta aquí mi torp. ¿Qué te parece, tío? Muy bien. No, no está mal. Con sorpresas. Pero bueno, toquicón. <laughs> Dale. Pues a ver, no, no me voy a tanto como Lázaro porque madre mía, estamos aquí esta mañana, tío. A ver, mi, mi top personal En el 10, Deer 5 ¿Vale? Ya lo hemos Hostia. hablado muchas veces, tío Sí. Jugazo. Igual que el mío y en la misma posición Muy más, bien, Kike, lo que Kike no, lo, no lo comenta nunca Pero le da ahí, le da ahí al acelerón ¿eh? Sí, hombre, cuando. a mí los arcades de velocidad me gustan tío. Sí, a me, ver, en tienes, el 9 ¿sabes? Catherine Full Body Para Switch A mí este juego, ya os sabéis, me encanta Lo que hablábamos antes, me parece súper retagresor, sí. tío Igual en Japón no, pero aquí Me pasa una la, la historia, este todo, tío y en, siempre que se lance va a estar en mi top, seguro. Eso te iba a decir, es un poco trampa. pero... Es un poco trampa, pero es, bueno. tampa, <laughs> pero es válido. Así que, nada. <risa> <risa> en el 8, cosas Tsushima, un juego que me gustó muchísimo, el arte, la ambientación, todo, tío, es verdad que por rato se me hizo un poquito bola. Eh, pero es, también yo reconozco que los sandbox me suelen cansar en general. Sí. Tío. Si no hay un sí. aliciente tal... Aún así, me gustó mucho y pues y a, ¿Es nivel, a nivel técnico, hemos, hemos hablado de Last of Us como súper realista y tal. Pero a nivel artístico, lo de Sushima es una locura. El mejor juego que es ha salido este año, para mí, con diferencia, de hecho. Eh. Con es diferencia. increíble, es muy, bonito, es muy bonito. Y eso que tú todavía tienes que avanzar más, Lázaro. Cuando sí, llegues sí, 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 al sí. norte, ciertas partes del norte, es que es acojonante. Algunas zonas que son una cosa acojonante, de verdad. Eh. Qué guay, qué guay. Totalmente. Sí, que bueno, en, en, en el 7 Tony Hawks. Yo os bueno, puede, ese, puede ¿eh? extrañar. Sí, pero es un juego que yo en, en Play 1 fue de, yo creo que lo que más vale le dediqué, tío. Es un juego que recuerdo con mucho cariño y me le pasa muy uh -huh. bien. He descubierto que me hago peor jugador con los años. Pero, <laughs> como pero todos, claro, hostia. como todos, pero me ha gustado, tío. Me ha, me ha transmitido las sensaciones que tenía cuando lo jugaba en su momento y tal. Y, uh -huh. y me mola mucho. Tony Hawk era el, el killer instinct de la gente que no le gusta los juegos de lucha, ¿eh? Hostia, <laughs> o sea, pues hacer poco, los eh. combos igual, o sea, era un rollo de combo loco. Sí, 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 combo. Pues lo que disfrutaba yo aprendiendo los combos del Killer Instinct, tío, o sea, no Buah, te puedes imaginar ahí con la Game Pro ahí. Buah, madre o sea, yo, tenía, yo tenía un, un FAC impreso en una impresora matricial de estas que tenía agujeritos en los laterales. Sí. Y me lo imprimió un, un colega que lo había sacado. O sea, es que esto acaba de salir Game Facts. O sea, era, y yo, yo me sabía los combos de todo Y se lo enseñaba a todos los, A todo el salón sí, Yo también, pero con la Yo, yo la tenía en la Game Pro Creo que era la Game Pro, tío sí, Me ser, encantaba esa ser. revista A ver, sigue, Donkey Kong Que se nos va Vamos tío. a estar interrumpiendo a cada juego En ¿no el 6th Playroom <laughs> Pero también por, por un factor de nostalgia, tío Es un homenaje a, a PlayStation A todas las consolas sí, de sí, Sony sí. Que mola mucho, tío Todos los guiñitos y eso mola un montonazo Eso es una maravilla eh, Sí En el 513 Sentinels la historia, por el tipo de juego que es por, sí, sí. por también artísticamente es una pasada la narrativa mola mucho, tío Joder, coincidimos eh... peligrosamente, tu lista y la mía, eh, pero bastante. Y que esperaba <laughs> bueno, sigue. a estas alturas, tío te... <risa> <risa> <A ver. risa> En el 4 Final Fantasy 7 pues también, sí. tío, todo lo que se ha hecho ya mola muchísimo. En el 3 Steel Rage 4. Muy arriba, eh Juega zaco. Sí, sí, tío, mola mucho en el 2 también hago un poco de trampa, como con Catherine, Persona 5 Royal. Bueno, ese juego Un, tío, de, ves, un poco de trampa, qué hijo de puta. Sí, sí brutal, tío. Me parece un juego que yo que sé, es, le dediqué mil horas, tío, y me parece una pasada. Y pues en eso el Me da miedo 1... a mí ponerme con él, ¿eh? Porque todo el mundo es como, no llevo 250 horas y todavía pero... quedo, no sé qué. Pero y... es que no sé si a ti te va a molar tanto sí. Lázaro, porque ese rollo tan japo. Mm, a mí el no persona, persona 1, el de Play 1, sí. me flipó. Sí. O sea, fue de, yo creo que mi primer gran RPG. ahí que, flipé, es, que es muy bueno. Como... Lo que oh, pasa oh, es que oh, no oh, se yeah. acuerda ni Dios de ese. Ya, yeah, bueno, pues, a mí me, me el, flipaba, 5, pero... el 5, yo creo que se costaba conmigo es el mejor de la saga, de lejos. Tiene, claro, el 4 Hostia, también estaba muy bien, tío, pero es que el último es un árbol. No, no, yo ahí, a ver, yo también te digo, confieso, yo no, no tengo criterio para decirte, o sea, yo, por ejemplo, no me acuerdo, tío, yo no he jugado tanto al 2 y al 3, pues es que ni me acuerdo, tío, yo no juego no a todos, eh, también te digo a saco. No, no, ya, no tío, tengo pero, por ejemplo, a mí, a ver, el 4 mola mucho, tío, pero tú después de jugar al 5, juegas al 4 y dices, joder, tío, es que no, no hay color, tío. Es que es todo lo que ha sido la saga, pero a lo bestia. Que sí, que sí. Oye, ¿el salto, el salto entre el 5 y el, y el Royal, ¿cuál es? Juega al Royal con una diferencia bien mal, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Es que, sí. Lo, es, que es lo cojonudo el asunto. Es que yo me quedé sorprendido. Es que solo el tema del gancho no es ninguna chorrada. Es bastante mejor el Royal que en 5, y ya te sirve. ¿eh? Sí. Además, bueno, está, está en castellano, tío. O sea que hay mucha gente que también ya la excusa sí, sí, del claro. idioma no lo puede justificar. Sí, pero bueno, a Lázaro se la suda. Pero bueno, No, sí, es, pero es digo mejor, a, la, eh. a la gente en general. Sí, a la gente en general, yo sé que hay mucha gente que le he preguntado, oye. Sí. El 5, el Royal, ¿qué diferencia hay? Ya está en español, con eso ya. Sub claro, sí, eso, además es sí. bastante densito en texto. ¿eh? De hecho, es bastante... O sea, el, todo el tema del argumento en general es que va más allá de las chorradas habituales del yeah. género. O sea, es que es bastante... Sí, más sí sí, 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 Y en primer lugar, Yakuza Laka Dragon, tío. No sé si es porque lo tengo más fresco o por lo que sea. Me parece un RPG cojonudo, tío. Solo le pongo una uh -huh. pega y es que al final se vuelve un poquito cursi. Y es que los japoneses, tío, en general... Cuando se quieren poner eso intensos. No decir. se quieren poner intensos, profundos, tío, se vuelven un curso. Y que a mí eso me, me estomaga un poco, pero exceptuando eso es, es un juegazo, tío. Es un juego fantástico. Y Sergio, juegatelo ya, tío. No te esperes a nada porque nah, es que, te va a encantar. Estoy tío. esperando al de play, tío. Te esperando sí. al de play 5. Que la gente me dice, por Jorge Caro me ha hecho, pero pedazo de pipero, ¿por qué no lo juegas en. en, en si tú tienes la serie X, ¿por qué no estás jugando? Pues porque yo considero Yakuza un juego muy de play. O sea, no es por otra cosa. Es como si sale el Gears en Play. Yo le voy a jugar en, en, en Xbox. Tío, es que no, no lo concibo en. Pues es por eso. O sea, es esa gilipollez, vaya. Es sí, y, y no queda nada, tío. Es que además lo miré y yo quiero claro. pensar que alguna chorradita le meterán nueva. Y que era como en no marzo me o algo así cuando salía, ¿no? 2 de marzo, es que me, marzo. no me merece la pena, tío. Uh -huh. por eso. Así pues que. Nada. Hasta ahí, bueno. tío. Maravilla. Muy bien, pues ahora la mía. Yo digo que no está el Yakuza Laika Dragon por eso, ¿eh? o sea, para que no la gente no se extrañe. En el décimo, Der 5, el juego para mí el más divertido de el juego de coche más divertido de la temporada, diría que de largo, mmm... a punto de meter el Fórmula 1, pero yo creo que Der 5 es más fresco. Entonces, ¿Sí? número 10. Hostia, pero, pero no hay una cosa en, en Der 5... Cinco... A ver. Es que... A mí me parece la hostia, pero los, los, los circuitos estos de, ¿cómo se llama? Path, Pathfinder, ¿no? Los que vas a un coche sí. que, que vuelcas <laughs> cada curva prácticamente. Correcto. Nos sacan un poco de quicio porque a mí me ponen un poco de mala hostia. <laughs> sí, lo que pasa es que... Bueno, yo hago una pequeña no, no trampa. O sea, hago freno, o sea, como si aparcara y luego hacer otra. Giro como si fuera una caja de cartón y le doy, tío. Lo triste. que hago es que subo las cuestas a toda hostia y acabo haciendo así y caigo. De... Y luego... <laughs> es que soy imbécil. Pero bueno, en fin. Pero vamos, que es un jugazo, Es un jugazo. Es Sí, sí. A ver, 9. Star Wars Squadrons. A ver, reconozco que no le he jugado a la realidad virtual porque no puedo. Con Uber <laughs> tiene que ser ya la polla. Pero yo sigo diciendo que. Eh... Hecho de menos mucho la saga Rock Leader. Y en este, a ver, sin ser lo mismo, porque la perspectiva en primera persona todo el rato a mí me hubiera gustado poder ir cambiando la primera, tercera, primera, tercera. Uh -huh. Pero, joder, la sensación de estar ahí eh, destrozando a las X y The Fighters y tal me parece muy conseguida. Me, me ha gustado. Y, joder, macho, para un juego de Star Wars de naves de verdad que sale después de hace mil años hay que meterle, macho. 8. Eh, Resident Evil 3. Yo creo que lo he, lo he dicho ya en algún programa. Para mí, Resident Evil 3, sé que evidentemente me lloverán las críticas, pero para mí, Resident Evil 3 es de los peores Resident de toda la saga. A mí me parece un paso también. atrás muy evidente <laughs> en comparación con el 2. Sí. Y es más, eh, del, de ese al Code Verónica, por ejemplo, que la, la gente se le olvida al Code Verónica, hay años luz. Sí, a pero favor es que, Code O sea, siempre se, se dijo que, que Code Verónica era el Resident Evil 3, realmente. Eso es. No, ¿Y mm -hmm. que, y que no se Nemesis... dijo, no. Es que, lo, es que le, a ver, yo he leído un montón de, sobre Resident Evil tal. Y lo, ha lo han reconocido que, es así. que era así. Lo que no, pasa el... es que tenían un contrato con Sony lo tuvieron que hacer. Contrato, y efectivamente. Sí. Y se nota, coño, es que se nota. Sí, cuando estás jugando, se, está nota, montón, montón. se sí. nota. Sí, a mí, o sea, acá... a mí el, el rollo de Nemesis eh, forzándote a correr. O sea, que un enemigo abra las puertas. Después de jugar Resident Evil 2, que entrabas a un sitio y decías, ah, ya me quedo aquí, tranquilo. O sea, que el enemigo pueda atravesar las puertas y te detrás de ti. Te quita la calma, te quita la vida. <laughs> sí, pero yo te decir ríos. que en el 3 me parece que. Qué es cobarde, un... ¿eh? que es el tío, de todas formas, tío. <laughs> sí. Tiene que jugar con, con Dodotis, el cabrón, tío. A sí, ver si sí. nos patrocinan, tío. A ver si hacemos algo en Twitch, te haces pis, se da cuenta alguien y nos patrocina Dodotis <laughs> o que ¿me, no? ¿no? me ponéis el Resident Evil 7, tío, y cuando me veáis llorar ahí y eso, pues, pues ya sabéis. <laughs> sí, tío. Madre mía, tío. En fin. Eh, eh, en el 7. Streets of Rage 4. A ver, ¿qué voy a decir? La polla, se me saltaban las, se me saltaban las lágrimas con ese juego también, literalmente. Es un juego Qué bonito tío. es. Yo de lo, de, lo de las animaciones, yo, yo lo digo al contrario. parece que es precioso y las sí. animaciones me gustan mucho. O sea, qué bonito y qué bueno es, tío. Sí, 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 sí. No, no entiendo muy bien la gente que le ha criticado, pero bueno. Es que bueno, no tiene. Sí. No, o sea, no tiene ningún sentido. Es lo que te digo, que, que siguiendo el mismo rollo que hicieron los de, los de Capcom con Udon, uh -huh. es que al fin y al cabo es pues, un sprite. Bonito, dibujado encima. Es que... Ten cuidado, sí. que igual Bruno ha terminado ya de pasar al perro. Ten cuidado, Lázaro, usted, con lo que dice. Cuidado, eh. sí, y, sí. Me, y me vuelve a poner firme, tío. Sí, de hecho, tengo, he de decir que tengo un mensaje y no lo quiero ni leer. Por, por si no va a ser que, que me pida paso o se meta aquí a dar. Te masos, me manda un digo... audio para decirte lo mismo ahí. ¿Verdad que sí. es esto? No sé qué. En fin. en fin. En el sexto, AX rim el 13 Sentinels. Me parece una auténtica pasada. Es una pasada, parece, es, un, lo, es el lo, juego más infravalorado, tío. No has incluido eso en el juego. Yo no lo he probado. Pero he visto, es el más imagínate. infravalorado el año, seguro, tío. Es pues que sí. no sé, no sé de qué va. O sea, no sé qué es. No sé si es de rol, si es de acción, si es de. Es una aventura gráfica. Sí. A ver, que me corrija Kike. Es una aventura gráfica, pero le han metido batallitas por darle un poco de. Pero batallitas en plan, ¿cómo decirlo, juego de estrategia super superlite. Bueno, ni de estrategia, es que no sé cómo decirte, superlite. Eh. O sea, sí. y, y ya está o sea como un poco o sea, tío, o sea o te mola mucho la ambientación yeah. y el rollo que tiene el juego o, o no te mola nada tío pero bueno, o sea a nivel visual a nivel visual no se me ocurre nada más atractivo o sea es que... Es los personajes es molan acojonante. mucho es que... y los personajes y cómo va creciendo verdad es el que, camino que juegas tío sí es muy bueno. sí ver. sí sí es para mí lo más arriesgado que ha hecho Bandila nunca o sea de sí, hecho de no parece ni tan sí, siquiera sí, sí, sí. un juego de Bandila Wer la verdad a mí me, 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 me el juego más sorprendente de la temporada para mí es el más, y el, más el más infravalorado también tío Sí, también, muy posiblemente, sí. El quinto, Sackboy. Y diréis, pero, pero ¿qué dices, chico? Tal. ¿Por, qué tan a, ¿Por qué tan arriba? Lo di a ver, hay varias eh, connotaciones. Una, me encantan los juegos de plataformas 3D, ya lo sabéis. De hecho, yo estoy súper feliz porque, como están saliendo muchos de mucha calidad últimamente, yo estoy muy, muy contento. Lo segundo, odio Little Big Planet. Entonces, que haya salido un juego ambientado, basado en esa saga. Pero que en lugar de ser una pedaza de mugre como eran los anteriores de Media Molecule que me parecían asquerosos, y este eh, sea sean plataformas que a mí me recuerda muchísimo a Super Mario 3D World, me parece, me parece sensacional. Eso, y reconozco que el tema de la... De la banda sonora, o sea que en un mismo juego pueda, de plataformas además, pueda escuchar a The y a Orbital A la vez, me parece una cosa increíble. Yo creo que han tomado ahí el, el, el ejemplo de, de Little Big Planet, que la banda sonora era el 50% de la gracia del juego. Correcto, sea, pero es que, que en este así. caso es ya el no va más. No, no, o sea, no. no sé. Yo no he jugado, pero he visto pues, comentarios de gente que lo ha estado jugando y que que hablan de la integración de la banda sonora, sí, 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 y lo sí, que sí, pasa sí. en la pantalla y tal. Sí, 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 sí. Eso es muy guay. Eso es muy, muy guay. A ver, ¿es como algunos os acordáis del Donkey? Los, algunos de los, de los niveles del Donkey con el Country Returns que tenían niveles musicales muy, muy, muy cuidados. Pues yo no lo he jugado, un... tío. No he jugado con Country Joder, Returns. Tío. En fin, pues nada. Vete este es el, a el, el que salió en Wii, luego en Wii U y luego en Switch. Pero... El, el refrito, ¿no? Mm. Eterno. Correcto, bien. sí, pero es que está muy bien no lo la he Sí, sí, no, claro, bien. o sea, a ver Está claro que con ese vas a, a, a lo seguro Pero vamos, no lo correcto. Juego. Bueno, bueno, en fin, sigo bien. Eh, Cuarto, cosa Tsushima, no me voy a repetir El juego más bonito que Para mí que ha salido este año en cuanto sí. a belleza pura No digo el más pues gráficamente ya sabemos lo que sí, es. Sí, técnicamente ¿no? lo que hemos comentado antes, sopa, que sí, sí, claro, sí. Veces es que a veces te sí. subes a una caja y un pie se sí. queda metido dentro de la caja, el otro no. Pero también sé. es cierto que es un sandbox, ¿eh? que no es sí, misma claro, la comparación. Eh, efectivamente, no la misma, eso es verdad, ¿eh? Eh. Cuidado, que hay gente sí, que sí, sí. Que, sí que, que se lo toma en serio lo de, pero es que aquí ya, pero aquí tienes un terreno gigantesco y es normal. Que mates es. a un tío y se le quede un brazo enganchado en una caja. ¿sabes? Que no lo, que no lo mismo que un de Last of Us, que sí, que, claro. eh, que la apoya, pero que no lo mismo. No, 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 no. no, 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 no lo mismo. Y artísticamente no, o sea, no. Uh -huh. No tiene nada que ver. Le da mil vueltas su Shima. Eso es así. Eso es. Sí. Correcto. Eh, tres, Final Fantasy VII Remake. No voy a decir nada más. A mí me parece. <laughs> no sé. Hay gente que le critica porque no está entero, tal y cual. Yo, yo lo entiendo. Que ha metido partes un poco de relleno. Sí. Yo creo que el, el rollo de no estar entero. También me ha quitado un poco el, el este de ahí de acabármelo. Sí. O sea, es como joder. Eso influye, eh. No está entero. Sí, pero yo le, yo le di la vuelta. Digo, es que así le disfruto más. Yo no tengo ningún problema de jugarle tres, También. cuatro episodios. Mejor, casi. Si está, si son de esta calidad y con la banda sonora que tiene... Si es que solo por la banda sonora me merece la pena. Pero vamos, yo no tengo. Sí, problemas. pero yo creo que como inconscientemente tengo la sensación de que va a llegar un sí, momento que dice yo estoy con la acabado. Me quedo con <laughs> la acabado. Más ya espérate y, al otro. Ahí sin final, sabes, por decirlo de alguna manera. No sé. Que yo sé que eh, tiene final, Acábatelo. Claro, claro. Mira, hay una movida, acábatelo Hay una y movida. Tal. Bueno, es que acábatelo, mi sí. colega Mario se, lo, se ha hecho el platino. O sea, se lo acabó como dos veces seguidas Hostia. a lo loco en cuatro días, ¿sabes? Y, y me lo decía, tú eres tonto, tío". <laughs> tele, por Dios. <laughs> Eso te lo, lo dice tengo, mucho, también, lo también te digo, eh. En fin. A ver, segundo, uh, a lo mejor es sorpre bueno sorprenderá a mucha gente, pero yo en mi lista y lo digo. Huntdown Vamos ahí. que para el que no lo conozca, es un Contra Turrican, no con tanta acción, es un poquito más pausado. Eh, si no recuerdo mal, acabé hace mil años, tenía 20 niveles con cada uno de ellos con su jefe final, todos ellos absolutamente diferentes, estética cyberpunk, tres personajes, a ver, muy parecidos pero un poquito diferentes, una banda sonora acojonante, una ambientación es un tremenda, fuego, ¿eh? gran control. Y le lo he dicho mil veces. Si yo tuviera un estudio de desarrollo, haría juegos de este estilo una y otra vez. Me sí, pareció... pero Ahí tengo que darle la razón a Bruno. Tremendo. <laughs> Sin que sigo de precedente. <ríe> <ríe> y es ahora que no te escucha, que, ¿no? Que, que nosotros, con nuestra edad y nuestro bagaje y no sé qué, vemos como una auténtica locura. O sea, nos parece un juegazo espectacular. Pero ¿cuánto habrá vendido? O sea, ya, ya. Pero, pero bueno, bueno como esto es una lista personal, me la suda. Sí, pero... no, no, pero que. <laughs> Está claro, pero. Pero que, que ahí tengo que darle la razón a Bruno, que no te puedes dejar una pasta y, un, y, y hacer y dejarte el, el esfuerzo de la vida, sobre todo sí, si tienes, sí. si estás haciendo un Resident 8 y no sé qué, en un juego que, que tiene una cuota de mercado, que la gente le mola, pues es sí. tal. Entonces, Down a mí me parece la hostia, pero lógicamente no es un juego que haya trascendido mucho, no. Porque, porque no es un género. Yo, yo aún así le, le recomiendo encarecidamente el handdown, porque además debe estar ahora por cuatro pesos Sí, 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 sí yo lo escandaloso. Yo creo que lo, lo tenía en Steam o algo así, y jugué un poquito, pero lo poco que jugué ya me pareció. Me pareció la leche. O sea, es, buenísimo. es Es que de verdad, yo, yo lo he disfrutado mucho, pues, sobre todo. A lo mejor entiendo que, el, que los otros, el Tsushima, el no sé qué, lo esperaba, pero este no. Entonces, número dos, ¿por qué? Pues porque es rara Avis, no existen este tipo de juegos. Entonces, como tal, y me ha gustado mucho. Es que parece que está hecho para mí, pues sale. Ahí, y antes de que se me olvide. <laughs> Eh, volviendo al tema, este de. Porque, claro, como para hablar, cuando estabais discutiendo, bueno, cuando estabas básicamente poniéndote para el Bruno, como para dar. Nos parece un poco raro el target, es decir, que haya salido o que vaya a salir de momento en Switch y luego ya veremos. Es que, claro, como para dedicar presupuesto, pues es que quién lo va a comprar en Switch. Ya, yeah, tío. Es un poco es extraño, raro, porque además, soy... si tú piensas Ghost and Goblins, tío, es una saga que tiene. que de venta siempre ha funcionado bien si tú miras los datos estadísticos tío han funcionado muy bien sí 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 más o menos o sea más por o ejemplo sí. la super nintendo ha vendido más que castlevania y que otros juegos que tienen mucho más nombre tío sí 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 yo no sé estoy de acuerdo sí pero, era, pero eran otros tiempos también o sea es la historia precisamente sí, no claro sí, eh, sí, como como en, en playstation 5 playstation 4, xbox series y tal mm -hmm. tiene otro tipo de, de competencia sí. a la que no se puede pff, no se puede comparar lógicamente pues a sí, lo mejor sí, sí. por eso se, se, se queda en Switch porque saben que, bueno, técnicamente hay más juegos comparables a los que les puede dar una pasada que, que el otro. O sea, tú a un chaval de 15 años que se va sí. a comprar la Play 5... No sé, es, eh, Lázaro, pero también hay mucha gente de, de 35-40 años que tiene una Play 4, tío, una Play 5, y que les molaría jugar al juego. Ya, yeah, pero yo, yo creo que destaca más en, en el catálogo de Switch. Sí, pero es un poco... A por mi un lado, porque... Porque hay unos indies de esos de euro y medio de móvil de mierda. Sí. Eh, y no hay tantos títulos. O sea, un plataformas en Switch. Eh, hay poquitos a los que se tenga que enfrentar, por decirlo de alguna uh -huh. manera. O sea, no hay, El mercado es, es otro rollo. O sea, el, ese nivel de pero calidad yo creo... de pues, un Goblins. Ya, tío, pero tú crees que el que la persona que se va a comprar, el jugador que vas a comprar el Ghost and Goblins ahora. Va a pensar en la competencia, se lo compra por nostalgia y porque le gusta la saga, tío, no porque haya juegos sí, parecidos pero, o no. Pero sí, pero a nivel técnico, por ejemplo, la Switch yo creo que es más que capaz y no sé, yo lo veo. Sí, o, yo lo veo. Yo vale. lo hubiera visto multiplataforma, le entiendo que habrá ahí acuerdos con Nintendo y sí, estas historias y ya claro. está. O sea, que tampoco hay que darle más vueltas al, al asunto, sinceramente. Y luego, a ver, el primero, Astrobot, no me, no me entro yo más. Eh, ¿Por qué Astrobot? Pues sobre todo, aparte que es un plataforma que me parece tremendo. Como, o sea, lo del empleo del DualSense me parece una cosa impresionante. Eh, a mí lo de los guiños a, pues a tantos juegos, a Shadow of the Colossus, a Days sí. Gone, a Resident Evil, Crash Bandicoot, o sea, es que hay no sé cuántos hay, hay, hay decenas de. Y ¿no? a la Play 1, tío. Eso por Play un una lado una. es gratuito, es, o sea, por fin un juego que te viene con una consola, que es que eso yo creo que no es se muy valora. Guay, es como el, es pues es como el Mario World cuando te llega con Super Nintendo, salvando las distancias, evidentemente, pero joder, con un mando nuevo, con una. Es que. Insisto, es, es que hay que jugarlo. O sea, el Astrobot para. Es que hay que jugarlo. Igual que a Rescue Mission de VR, sí. hay que jugarlo para, sí, para sí, sí. darse cuenta de la calidad Creo que Creo que te has Turbo. venido un poco hay arriba que... poniendo el 1, pero estoy de acuerdo en general. <laughs> estoy de acuerdo contigo. Y de hecho lo, lo, lo sopesé, pero es por eso. O sea, no es solo Astrobot, es Astrobot con todo. Lo... También el, la capacidad de sorpresa. Ya sabéis lo que pensaba yo de PlayStation 5 antes de que saliera. Me la sudaba. Es pero verdad. joder. Gracias a esto. Yo me lo he pasado muy, muy, muy bien y me ha parecido sorprendente eh, el juego. ¿Yo qué crees que te diga? Pero bueno, <laughs> antes de entrar en más, en más rankings, mmm, así, a bote pronto, lo mejor que te ha dejado el año pasado en materia general, no solo juegos, sino en general, Lazarín. Ojo. No te digo en general que me, me empiezas a hablar joder, pues me tocó la lotería, no. Lo digo en general, mundo videojuegos, pero no solo, no te estoy preguntando por el mejor juego del año, ya sino lo mejor. No, para mí sin duda PlayStation 5. Sí. O sea, hemos sufrido un poco ahí, eh, va a salir la consola, no sabíamos nada, uh -huh. sale Marcerni en marzo, te cuento una milonga, no te enteras de nada, porque el, <laughs> la de Game of the Conference esa fue un, fue un horror infumable. Eh, y de repente sale la consola y dices: Hostia, pues el, el hombre este, el colega de Wayne, del mundo de Wayne, un poco, ¿eh? Controla a <laughs> el caso es que un poco, ¿eh? ¿Qué, qué? Que sí, que es un poco mundo de Wayne, ¿eh? Que es sí, un poco, sí, es, es Dana Carvey, tío, es igual. Sí, sí, sí. sí En fin, eh, PlayStation 5, tío, y todo lo que ha significado después de, pues eso, de un año complicado, confinamiento, etcétera Sí. Eh, se han sacado una consolaza, tío, de. de, de, de Vamos, brutal. O sea, no, no le puedes buscar nada malo. Bueno, salvo que es un poco grande. Y sí, esas cosas, ¿no? Pero bueno, la, sobre todo eso. El que, el que ha dicho. ¿Qué es fea? <laughs> que no es fea, hostia. Que es muy tío, no, sigo sin entender por qué no han puesto los alerones en negro, macho. Es que no lo entiendo, tío. Pues píntala, tío. Se lo quitas y la pinta. Píntala, este, joder, macho. No, a mí me gustan blanco y negro, eh. A mí, de hecho, a mí las con... yo soy de consola blanca. Y si me puedo comprar las consolas blancas, si hay opción, yo las pido blanca. Y, sí, los te móviles, nota. y todo lo que Y sí. sí. si que tiene el escudo del mejor. Madrid, mejor. Correcto. Muy bien. Y sobre todo eso, la sensación esa de. Yo no, no creo que fuera que hiciera tiempo, que no teníamos esa sensación, pero sí que es verdad que, que con tanto secretismo y uh -huh. sin saber nada, nos iba a costar que, que, que viéramos una plataforma que realmente significara un salto y que fuera la siguiente uh -huh. generación. Sí. Y creo que al final lo ha conseguido Otra cosa es que la, algún desarrollador Pues haya quedado un poco ahí a medio camino y todavía no sí. Pero la consola yo creo que sí Que ha significado un salto importante De nueva generación y, uh -huh. y, y una sorpresa Así que venga con estoy a, porque, Por cierto, lo, lo de Tu selección de, Play, de PlayStation 5 Gol en las gaunas eh, Sorpresón, <laughs> total Y yo suscribo bastante Lo que acabas de decir Pero, eh, bueno, pero Y es de decir que, joder, aparte de que me sorprendió bastante, yo creo que me ha sorprendido PlayStation 5, no me sorprendía una máquina de Sony de la Play 2, posiblemente. O sea, bastante más sorprendente que Play 3 y Play 4, al menos en mi opinión. Claramente, además, te diría, ¿eh? Pero una, una ¿Con consola, Kikon? una consola de Sony o una consola en general, Sergio. Una consola de Sony, de Sony. De Sony, vale. No, yo igual, yo coincido con Lazaro Play sí. 5. Además, no sé, ha sido muy, muy emotivo después de este final de año, tío con todo lo que ha lo que ha sido este 2020, que ha sido horroroso en general. No sé, nos ha dado un poquito de ilusión y eso, y hay que ver, hay que ver todavía, porque también yo lo digo, o sea, yo es verdad que no tenía ninguna expectativa de comprarme la Play 5, de hecho, si no me hubiese dedicado a esto, igual ni me lo hubiese pillado. Una vez que la tienes, la película cambia, cambia bastante sí, la cosa, sí, sí. pero bueno, ahora hay que ver también, a ver cómo sea la cosa y a ver qué sacan para ella y a ver cómo pinta el 2021. Pero no estoy de acuerdo, tío. Para mí la Play 5 es lo mejor del año. Correcto. Suscribo todo eso y un poco. Lo digo de verdad. Eso y yo meto hojado en rojo. ¿Por qué? Porque... Simplemente porque me lo paso muy bien. Básicamente. Luego qué los maravilla. invitados, te llega un Bruno, se caga en todo. Llega Marcos, tres cuartos de lo mismo tema tío por cierto dos files pensé está cayendo en desuso y ¿eh? algo falla no no Hay miento que... hoy las mencioné al principio no no está solucionado. sí lo hemos mencionado lo hemos mencionado lo hemos mencionado correcto correcto así que así que bien a ver lo contrario lo peor pues tío aunque nos riamos muchas veces y, y nos sirva pues eso un poco de mofa uh -huh. eh, tengo que decir que, que fue una decepción muy tocha la presentación de, de Microsoft tío Uh -huh. o se le esperaba un, un rival ahí, una competencia importante y me quedé con el culo torcidísimo, o sea, vi lo sí. del halo y dije, hostia además me pilló, me pilló en, en el estudio grabando una de las canciones nuevas de Despistados Ajá. y lo vi en el móvil y decía esto es porque lo he visto en el móvil yo, esto... Sí. y llegué a casa y me lo puse y dije, hostia, pues no <risa> <¿Fuera>? <risa> Sí, sí, tío, me lo vi ahí y digo, hostia, voy a ver esto, tal. Y estaba ahí en una esquina en un sofá, tío, mirándolo. Y me quedé ahí raro. Y luego llegué a casa y me lo puse y dije, hostia, digo, no sé qué ha pasado, tío. O sea, decepción y un poco. Es un poco que. Un poco esa vuelta otra vez al. A... No, tío, al final es que alegría tampoco, porque ahora lo ves además. Y la gente que tiene series X y tal, y te lo dice, no, es que todavía no hay nada y tal como tronco, o sea, no me, sí. no me jodas, tío sí, es, una es buena, un poco ¿sí? putada, ¿eh? porque tienen sí, un consolón sí, sí, sí. y joder y es que lo dije el otro día o sea, me has dejado tú la, la tuya, Sergio y, y la, estoy, la estoy disfrutando tío, me está molando con lo que soy yo, ¿sabes? digo, joder me molaría tener una, pero tío es que eh, pones ahí toda la carne en el asador y presentas una cosa que, que deja a todo el mundo con una ceja levantada diciendo, hostia, ¿qué sí, ha pasado sí. aquí? Sí, sí. Pero ya no solo por eso, sino, pues no sé si será culpa de Phil Spencer que al fin y al cabo es una cabeza de turco o no, no lo sé. Yo siempre digo lo mismo, o sea, hay que echar las culpas a, en esto, a estos niveles hay que echar las culpas a alguien. ¿Quién manda? Alguien tiene que tener. Phil Spencer, por Phil Spencer, que no te digo que él haya sido ni muchísimo menos, pero tiene que, él es el responsable, no te digo el culpable, es el responsable porque le pagan para eso, cojones. Es que llevas, llevas meses, o sea, que dices. Eh, no, no, tal día te vamos a enseñar la nueva generación. Y tú, cuando dices eso, ya has visto esa demo. O sea, ya sabes lo que hay. Pues claro. Entonces, no puedes Pero muchas cosas. Es decir, esta eso. es la nueva <laughs> generación y decir, pero si sabes que es una puta mierda, tío. Uh -huh. O sea, no te, no te metas en ese jardín. O sea, enseña otra cosa, haz lo que sea. Pero eso tú ya lo has visto. O sea, no me creo que, que, que haya cogido el VHS y diga, ay, que empieza la presentación, voy a ponerlo, que no lo he visto todavía. Y le dé play, ¿sabes? <laughs> y es que eso no puede ser. Entonces. Que después de verlo cuatro monos como nosotros, en un minuto, digamos, esto qué mierda Vaya, es. Sí, sí. O sea, no ya. tiene sentido que haya pasado por, por muchos ojos y por mucha eso gente es. gorda en la compañía y no haya dicho para eso. Esto, es una, esto no lo saques. Esto no lo enseñes. O sea, invéntate es. un CG de 20 segundos y listo haciendo algo y empieza a reprogramar esto, a rediseñarlo o lo que tú quieras, pero eso no lo enseñes. Eso es. Entonces no sé tío es un poco de decepción porque 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 sí tío porque no tiene porque, hay, porque no hay mucha competencia de momento yo espero que la cosa cambie tiene que cambiar claro pero, pero es que esto que esto pase con la primera consola de Microsoft o con la primera ya. consola de no sé qué pues es bueno tío pues son nuevos en el rollo no saben lo que Joder, sea a colación pero... de lo que dices tío eh, os pregunto os parece peor que One con el tema de Kinect o nos ha llegado a tanto no no para nada porque técnicamente es un maquinón. Vale, vale. Y es que lo de One, lo de One Es era que hay gente yo menos potente, más grande. O sea, yo la sensación que tenía con One y Play 4 es que Play 4 parecía ya la versión Slim de la consola. O sea, viendo One decías, está como, como dos o tres años por delante. Quizá era la sensación que tenía yo. Pero, en este, sí, caso, pero... No, en este caso es incluso al revés. Pero estando de acuerdo, sí me da la impresión, tío, de que Microsoft en muchos aspectos no aprende, tío. No aprende. Eso, con pero eso es medios, otra cosa. Con los medios que tiene eso y con es. las posibilidades que tiene, es incomprensible muchas cosas de las que hace. Sí, mucho. tío. No tiene o mucho van sentido. desobrados, o no sé qué es lo que pasa, pero no. No, no precisamente desobrados no lo creo, pero, pero bueno. Sí, sí. A ver, eh, Don Quijón, lo mejor. Para mí. Digo, lo peor, lo peor, no, que se me va a joder. A ver, para mí lo peor es Cyberpunk, tío. Porque ya sabes, Sergio, que es un juego que tenía muchísimas ganas sí. de jugarlo, tío que es un título que esperaba con muchísimas ganas y, y para mí todo esto espero que sirva para que no pasen estas cosas, por lo menos a corto plazo, uh -huh. pero sí, para mí ha sido la mayor decepción del año, seguro, tío. Uh -huh. Para mí me quedo un poco con eso, un poco con las dos cosas, pero lo de cyberpunk, a ver, ya no tanto por el juego en sí, sino en general lo del juego, es que no puede ser, o sea, que hayan salido, o sea, si tú empiezas a analizar el año... Es que han salido unos cuantos juegos. Hombre, el Cyberpunk ha sido ya en Nova sí, Más. El, el Cyberpunk ha sido. Pero, mira, por ejemplo, lo, lo que comentaba antes. Ha salido el juego este. Que es de culto. Es que no me sale el nombre, tío. Que es un juego bastante feote. Es como un Evil Within de Hacendado. <laughs> que ha salido digo, en Switch. Que, que ha salido la segunda parte en Switch directamente. Que el primero salió en Play 4 y tal. Joder, es que no me acuerdo, tío. Que es, que es japonés. Y Que es bastante. O sea, ¡Hostias! Engañas. Que sí, sí, ya sé cuál dices, que es injugable. Que es una. Sí, sí, sí. ¿Es el.? Claro. Sí, sí, que es injug... ¿Cómo se llama, tío? Es que sí, no me acuerdo de sí. El se llama. injugable. Sí, 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 que es lamentable, tío. Pues ese es el rollo. O sea, ¿Cómo se, llamado, sale... se llama, tío? Igual el... que eh... los se llama, tío? Que es de la saga de culto está de mí, es una mierda. Sí, tío. que es una, una sala de culto. Que... Ya es pero una que... mierda toda la vida, pero esto ya es, es una... el no va más. <laughs> pero que es una mierda de juego y es que. A ver, para los oyentes que no sepan, aquí que se había pirado. Entonces estamos haciendo tipo. -con? ¿Cómo se llama? A ver, que no, que no nos acordamos. El juego este que ha salido en Switch, roto, que es así, eh, de la saga esta de culto que te, que te gusta tanto, que no se podía jugar, que ha salido la versión esta hace relativamente poco. De, de, eh, de Libre Monition, es decís. Eh, ese, ¡Ese, coño. Joder, lo estaba buscando ahora mismo, digo, joder, cómo se llama la basura esta que le gusta tanto, macho. Sí. Pues eso, si hubiera vendido lo que ha vendido Cyberpunk. O sea, los desarrolladores estaban colgados de los pulgares ahora mismo sí. en, en sus casas en Tokio, tío, en, en, los, en las terrazas. Sí. Entonces, claro, Cyberpunk, lógicamente, lo que ha vendido es una locura y, y dentro de que seguramente funcione mejor que el Deadly Premonition 2 este, uh -huh. eh, pues el problema es que ha llegado a muchísima más gente y, y el, la bola se ha hecho mucho más grande. Eso es, pero yo sigo diciendo que el problema de base es ese, que ya, yo creo que ya llega un momento que no puede ser esto. O sea, de, lógicamente cuando... es que no, no puedes mirar para otro lado ya. O sea, es, eso es, claro, Es eso el es. ejemplo de esto: hay 11 millones de juegos moviéndose por ahí y no hacen más que ver bugs todo el día en Twitter y en no sé qué. No, y que, y que y había no mucha gente para como para... yo, además, que ha sido un caso muy escandaloso, tío, es que esperábamos el Cyberpunk sí. como acontecimiento todo el año. Para mí ni Play 5, sí. ni series, ni nada, tío. O sea, el Cyberpunk muy le ya, esperaba claro. y cuando llegase. Yo no lo he jugado, eh. Me, me llega mañana, vamos, lo voy a coger mañana, o se voy a recoger a un, a un uh -huh. compañero y lo voy a jugar mañana, tío. Pero es como decir, joder, de esperar tanto, solo la somanta de ostras que le ha metido se te cae una cara de tonto sí, sí. impresionante, tío. Pero impresionante. Sí. ¿O no es así, Sergio? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Es que es así. Es... Para mí no se puede... Es indefendible. O sea, por mucho que quieras tal, es indefendible. O sea, no... Yo creo que -Pro, y lo mejor que podría hacer es pedir perdón y callarse. Es lo mejor que debería haber hecho, pero... Yo creo que, que había sido más... Bastante más legítimo que hubiera enseñado las versiones de Play 4 y, y de One. Y haber dicho, chicos... Esto va a costar un poco. De primeras, tal. O sea, si no queréis pillarlo, que sepáis que se mueve regular. Pero lásalo. Tiene... Es más sencillo. O sea, eh, a ver, no Pero lo lanzas. lanzas retrasarlo, lo no, lo lanzas, lo... no lo lanzas. No lo, lo lanzas en lógicamente, PC, lógicamente, eso no tiene sentido. Está. O sea, tener, tener el juego siete años en desarrollo y que en la consola, en la generación para la que estabas desarrollando, no funcione. Eso. Es. Eso, o sea, se, se escapa a cualquier tipo de entendimiento. Pero bueno, que no llegas. Dices, mira. Lo vamos a lanzar porque lo hemos retrasado dos veces y ya nos da vergüenza volverlo a retrasar. Y, y queremos pillar la pasta de la de, realidad, <laughs> de porque esto es así. Pero Hombre, lo enseñas claro. y dices: chicos, eh, se mueve a 20 fotonadas por segundo. Si no tienes una Play 4 Pro, una One X o una Play 5, una Series X, se mueve regular. Que lo quieres pillar bien, que no. Ya, pero es que eso, eso a nivel de ventas, Lázaro. A lo mejor hubiese, bien, hubiese pasado factura. Pues ¿no? mucho mejor, no creo que sea lo, lo que ha pasado ahora. Nah, es un puto que, que no hayan enseñado ni una puta imagen, ni un puto vídeo de la, de la versión de la, de la antigua generación, de la, de la anterior, y de repente te encuentres con el percal. Y digas, pues que esta gente me ha engañado, básicamente. Me han dicho, no, no, funciona muy bien. Y luego, pumba, mierda para ti. Sí, o sea, no, efectivamente. Es sí, que sí, ese sí. es el rollo. Sí, sí, es así. Sí, sí. Pero da sí. igual, pues ¿eh? C, Red son muy buena gente, tío. <laughs> A ver. El triunfador del año, en general, está a lo mejor es más mía. complicada. Yo la tengo, si os quedáis estancados, esta ya sí la tengo, por pues si acaso. Nazari... Pero ¿Hablamos de, de juego o no, de.? No, en general, lo que tú creas, juego Sony, o en general. Tío. Pues... Sony, Sony. Sony, pues yo sintiéndolo Sony, mucho, tío. Nintendo que no ha hecho ni el puto huevo, tío. <laughs> Ojo, esa es la mía, Nintendo. Para mí, Nintendo. el triunfador es Nintendo. Se ha inflado a vender. No ha hecho absolutamente nada, se han dado de hostia a los otros y ha hecho récord sí, sí. tras récord tras récord sin hacer nada. Sí, tío. Vale, Creo pues claro. entonces es entonces Cyberpunk gran éxito también, ¿no? Eso es verdad, tío. Hemos vendido millones de copias, ¿no? ¿En qué estamos hablando? ¿A nivel a nivel de ventas o a nivel de usuario, tío? <laughs> no, no, yo te digo en triunfador en general. Para mí es en Nintendo. Sí, te lo es, de que verdad, nivel, es que a no nivel de tampoco. O sea, Nintendo, Nintendo lo ha petado sin hacer o sea, Nada. lanzando Venga, el, el, y y el segundo Y el segundo Cyberpunk, siete años tocándose los huevos y han triunfado, también han vendido la Dios de Cristo. <risa> <risa> pero está claro, está claro que Sony, Sony tenía una batalla con Microsoft y la ha ganado, pero está claro. O sea, la ha ganado. Yo, lo, los exclusivos que ha sacado, tío, y la consola y todo, para mí, vamos. Sí, acordó. la verdad es que sí, pero yo creo que, bueno, Nintendo se lleva el premio al, al, al que mejor ha copiado los deberes. Al mal listo. Al más Y esto lo digo, o sea, evidentemente la gente dice es que eres un Nintendero, sí, pero en este caso lo digo con pesar. O sea, sí, me sí. molesta bastante que sin haber hecho absolutamente nada se hayan inflado a vender. Porque claro, yo lo que quiero es que les vaya. Oye, si no haces mmm, por la razón que sea, no saca. Porque el catálogo de juegos que ha sacado este año de Switch es para hacérselo mirar. Es mierda. poco, ¿no? poco penoso. Y sí. aún así, se han inflado a vender consolas y juegos. Entonces, pues, pues, desgraciadamente para mí es el gran triunfador del año, por encima de Sony, pero muy pero por encima de Sony, es que es increíble. la eh, Adurne ¿sabes cómo coño se llama, tío? Es que yo es que no lo tengo. La Edurne no sé, a los no vídeos, tío, tío, los anuncios. Eh, claro, es que ahí, tío... Hay sí, ganas, no, hay ganas. Yo vi un no, anuncio, tío, ver. que al final dicen, mmm, y ahora una ducha, o algo así. Te lo juro, eh, que hay un <laughs> vídeo diciendo que salen con el no Ring Fit, luego dicen, te lo juro, luego dicen, mmm, y ahora una ducha en casita, y ellos dicen, ok... Qué horror. Hostia, eso, esos castaños que ha metido mano ahí en el Sí, hijo de Cuidado. Que no sé, no sé qué hubiera sido de Nintendo sin, sin Animal Crossing, ¿eh? También te digo. Aunque yo creo que ya es inercia, ¿no? Ya es como. Sí. Eh, ¿Qué le compro al chaval? La Switch, pin, ya está. Aquí bueno, ha paso, tío. Corto sí. que no quiero darle más publicidad Mario que más. Odyssey, que tiene dos años y pico. Correcto. Da igual. Eh, en fin, ¿qué, ¿qué voy a decir? Ah, coño, el fracaso. Fracaso de la temporada. Fundamental. Yo lo tengo muy claro también, ¿eh? Pero esto lo dije sin pensar, es que lo, se me vino a la cabeza. Lazarín, fracaso. Ostras, que si se me viene a la mente hay muchas cosas, pero. ¿Tú lo tienes claro, Don Kong? Pero ¿por acaso en qué sentido, tío. Porque. Igual, depende... lo digo, a mismo, a genérico. Ver... Por ejemplo, yo te digo. Halo, Halo. Yo lo no tengo claro. Halo. Halo es uno de ellos, efectivamente. Para mí, Halo, sin ninguna duda, tío. No solo, no solo por la, eh, la imagen que da el juego, sí, tío, sí, sino sí, porque sí, por lo todo. que ha presentado para Microsoft, para la consola, para todo. Eso es. Sí, yo creo que sí. Porque joder, es un poco Halo, es un poco series S series X, es todo lo Microsoft, que Microsoft, la imagen de Microsoft que se ha es ido que, un poco. Claro, es que el problema es que ha congelado un salto a la nueva generación de una forma radical y, y súper absurda, o sea. A nivel hardware están súper arriba. Han hecho una consola que, que es que nos suena, que no se calienta. Que... Es que es tremenda. él ¿eh? has visto? Es acojonante. Es que se, se acojonante la consola. Sí, pero, la consola pero, es acojonante. Qué, pero ¿qué más da todo eso, tío? Claro, claro. La... Es que ese es el rollo, tío. Sin halo que, en que, este que caso. No tienes... Sin un halo. Es que imaginaos la película con un halo de la hostia. Con un halo de la hostia, efectivamente. Es que, es que lo cambia absolutamente. Es que mira, la, la, la diferencia está en que yo conozco, joder, igual que vosotros, que maos de Microsoft, que se han comprado las series X, pero, como ha salido como ha salido, también se han comprado o están intentando comprarse la PlayStation 5, algo que ni de coña iban a hacer. Es verdad. ¿Por qué? Pues en gran medida por halo. Yo conozco gente que de 360 se compró la One y que han vuelto a Sony ya. ¿eh? Pues mira, más a mi favor. Pero imaginaos la película con un halo de la hostia. Imaginaos wow. un halo de, de 9. O sea, no te digo un 10, pero un halo de 9. O sea, es que yo creo que cambiaría mucho. Solo ese juego, sí. ¿eh? Solo sí, sí. Ese juego. Pero el problema, el problema es que Microsoft también confiaba solo en ese juego. Sí, ese es el problema. No tenía claro. un plan B. Un plan y, B. Y después de tanto desarrollo. Después estaba dile, muy pendientes de él, porque madre mía. Pues ese es el problema, tío. Que no, que no puedes tener eh, tu, tu flagship ahí, tu, tu juego estrella, mm -hmm. tío. Y, y después de no sé cuántos años de desarrollo, aparte, dejárselo a 343. Que ojo, que esa es otra que, que iba a decir ahora. es que lo de 343, pero ¿qué ha hecho esta gente? ¿Qué claro, tío. O sea, tienes, tienes la pasta. No. O sea. Tienes una pasta para comprar desarrolladores. ¿Tienes, <laughs> Eso es? Tienes un catálogo ya de desarrolladores acojonante, tío. Y tú jalo, o se dejas a, a esta gente que es como que venga va que este lo vamos a hacer bien. Mega a ver, coño, y no, no es por ser Sonyer, eh, que por ejemplo Sergio sabe que no, yo no soy si Sonyer no. ni nada, tío. Tú te imaginas dio... a Sony dejando el God of War en manos de cualquiera, tío. Es que es, es que es que eso es una locura. O sea, es que me explota la cabeza a pensar A en ver, eso. vamos a ver. Eso puede darse una vez. Nintendo, por ejemplo, de vez en cuando ha confiado a se, a algunas sagas a según qué gente ha salido regular. Se me viene a la cabeza siempre la mierda. Sí, el Virtual Boy es otro tema, Sergio que no me la caso ahora. <risa> <risa> Te digo, el Metroid de Erem. El Metroid de Erem se lo dieron, ojo, y se lo dieron a Team Ninja, que no se lo dieron a cualquiera. Y salió como salió. ¿Se la han vuelto a dar? Pues evidentemente no. ¿Claro? Coño, no. Claro, tú haces una prueba, pero lo que no puedes hacer. Venga, y venga. No Dentro y cuatro es como, mira, lo vamos a hacer y lo que nos han enseñado es una puta mierda, pues se pues empieza sí, desde cero sí, sí, sí. y ya está. Uh -huh. Pero no, claro, es después de tantos años y para arrancar con una consola, o sea, yo, yo creo que Microsoft tiene los recursos, tiene la pasta, claro, tiene desarrolladores para, para no. haber impulsado ese proyecto, tío, y no lo ha hecho. Pues no sé por qué. Pues eso, y sobre todo, bueno, no si, mira, si tienes algo en la recámara, dices, no, esto se retrasa y tal, pero bueno, tienes aquí un Fable, tienes aquí un no sé qué, que mientras tanto, pero es que no tienes nada, tío, pero nada eso es nada. Eso no, tío. Eso es. Entonces, y, pues eso. Y ya te digo que teniendo la consola en casa y habiéndola jugado un ratito y tal, un ratito y unas cuantas horas, <laughs> da pena. Eh, ¿Sí? Me da mucha pena, tío, me da mucha pena porque, porque es que podía ser un. De hecho, y esto está feo que lo diga por mis puntos. Un sonier Efectivamente. <laughs> El mando me resulta bastante más cómodo. El analógico no, el analógico izquierdo tiene que estar abajo. Porque el es mando así. sigue siendo muy bueno, tío. Pero el mando es súper cómodo, tío. Sí, es que sí pero la cruceta. Me duele la mano. Pero la cruceta. La cruceta, la cruceta es una puta mierda. La, la misma así. mierda, para mí también, y la, lo digo, la misma mierda que las de Sony. A mí no me gustan nada las crucetas. No, bueno, sí, esa es otra sí, historia. Hombre, y por de... cierto, apunte de Metroid, algún día lo diré, lo de Metroid Prime 4, eso de que era una puta mierda, ya diré. Bueno, pero a lo mejor el rollo es ese que Halo como sí. como shooter, a lo mejor Halo Infinite no era una sí. puta mierda, pero no estaba para ser el juego estrella, nah, flagship no, no, si de ver, una no, consola no, de nueva son... generación. Pues Metroid igual, mal. a lo mejor como juego Metroid 4 era bueno, pero no uh -huh. puede ser un Metroid. Correcto. Un claro. Metroid tiene que ser la hostia, sí, 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 sí. tiene Eso que es. ser muy Metroid. bueno. Pues Aunque solo termino, sea pues, en este caso por imagen de marca, te quiero decir claro, que, no, claro. que, que Metroid no vende una mierda. O sea, es que es así, coño, es muy triste decirlo, pero Metroid no vende ah, una mierda. Pero, pero dentro de, de la mitología de Nintendo es importantísimo. Eso tío. es. Claro, Eso, pues, Nintendo lo ha cuidado siempre. O lo ha tratado de cuidar siempre. Evidentemente ha metido. Joder, en toda la historia, pues alguna hostia se ha dado. Pero aún así, en general, Nintendo no ha tenido muchas sí, solicitudes. No, 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 no. No tantas, pero algunas <laughs> sí. Es verdad que antes nos metíamos. Hace un, una hora y pico nos estamos metiendo con Electronic Arts por lo que ha hecho con Bioware Joder, sí. y, y tío Microsoft sí. le ha comprado la licencia de Halo a Bungie, le ha comprado el Gears a Epic y al final le han hecho una puta mierda con todo, tío. Bueno con Gears no bueno, tanto. Yo y Remedy Remedy no ha ido Remedy ha ido de viene mejor, tío. Sí también. También. Que yo todavía alucinaba con los más paint, tío, que me encantaban. Y lo de Remedy también de Alo, tío. El Quantum Break ese, no sé a qué le gustaba. Creo que a ti, Lázaro. A él, y, y a, y a castaño, <laughs> tío. A castaño, me cago en la puta. A mí me, a me gustaba, ello, me tío, gustaba tío, Quantum Break. Vosotros. Y por cierto, mención, mención especial también. Eh, eh. Honorífica a Marvel Avengers, ¿eh? cuidado. ¡Joder! Marvel Avengers también, Telita Marinera. ¿eh? Es otro nivel, porque es otro nivel. Tampoco pero es cuidado que sabíamos lo que iba a pasar. Sí, pero es lo peor, no, o sea, no es tal. O sea, es una Por lo cosa... menos, no ha sido como Cyberpunk, no ha engañado a nadie, tío. No, no, <laughs> <Eso estaba> claro. <laughs> Mirad la correcto. pedazo de mierda que estoy haciendo y así ha sido, tío. Han confirmado <laughs> todas las expectativas. <laughs> Efectivamente. En fin, a ver, vamos ya medio acabando, que te había quedado un ratín. Lazarín. La, eh, ¿Has hecho, es que no sé si has hecho al final, como hace lo que te salen los cojones, ¿has pues... hecho ranking objetivo <laughs> o no? ¿De lo mejor del año o no? Haber he hecho, he hecho el ranking... el ranking, ah, el ranking de... raro, ¿no? Eso es, es el ranking de lo mejor del año en, en, en muchos rankings, que, en muchos tops que, que he visto Correcto, por ahí. Sí. Juegos que no me parece ni de coña que, que puedan estar en lo mejor del año. Primero, o, sea, o, o bien porque, porque son juegos a lo mejor son... Son remasters o algo así que ¿Sí? dices ¿Qué? ¿qué sentido tiene? O porque es una puta mierda que no mereces estar ahí, <laughs> básicamente. Entonces he hecho, he hecho un ranking muy, muy peculiar. Eh, a ver, en el 10. Tengo deseo, tachado, en el 10 tengo tachado a Street Fighter V Champion Edition. <laughs> porque es como. Sí, sí, es como de lo mejor de 2020, pero es como, pero sí, pero sí. vamos de 2017, ¿no? Algo así con el Super V. 5. Un y, poco trampa, y, ¿no? Sí, es eso. una trampa y. Un poco y, trampa, sí. Y, y, y es como ya, o sea, Capcom, yo creo que vas a Capcom y te regalan el juego ahí, toma, guárdate lo de bolsillo, que no te vea nadie, ¿sabes? <laughs> como un poco ya lo, lo regalan en el Plus, te dan no sé qué, venga, te vendo un traje de Cami de no sé. O sea, es un... ya estoy harto, ya estoy... Sí. El cinco, sí. que queremos el 6 ya, sí, queremos eso, el 6 ya. El seis en condiciones, además. Aquí sí, estaba, sí. Aquí... sí, que no sea como el 5. O sea, el... no y ojo, cinco. Que, yo creo que yo creo que el 6 puede ser un pepino de cojones. Sí. Pues, si, va como el cuatro, vale. si va como el 4, sí, si va como el Y con no fuera, o sea, te quiero decir, que si a Ono le han dicho que se pirara, es que, y ojo, que a mí me duele, lógicamente, no lo digo como algo bueno, lo digo como algo que es tanto, joder. Que están tomando medidas, tío. Si es que, la, claro. es que hay que buscar... Pero, pero... Por eso alucino con Microsoft, que es por que... Efectivamente, es lo que, es lo que hablábamos. Es el halo es una mierda. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo bien. No, tronco, no. Tienes que hacerlo bien desde el principio. Tienes sí, que salir un que, tomar, que tomar medidas, y, tío. Y es responsabilidades, tío. Claro. Claro. Pues es sí. así... Bueno, bueno, en el bueno, el 10 estaba Street Fighter 5 empatado con Spelunky 2, que en todos los sitios lo he visto como top. Sí. Y, tío, me pasó sí, pero, un pero, lo mismo que sí, pero con Midboy. Eh, lo intenté con Spelunky Uno lo, lo volví a intentar, y no me dice nada, nada, nada. O sea, no, <laughs> no entiendo nada, no entiendo nada. En fin, sigamos. Eh, 9 Pikmin 3 Deluxe. <laughs> ¡Wow! O sea, que es, lo mejor es, del, año. Es, de lo visto mejor del año. Sí, sí, lo he visto en muchos rankings. Que es como. Sí, vale, yo también, pues, yo también lo he visto, En bien. serio. Mm. O sea, ojo, sí. que yo digo para por si acaso, a mí el de Willow me gustó mucho. De hecho, es mi pick, mi favorito, pero claro, no puedes poner. O sea, no puedes o sea, aparecer nunca jamás en el top 10 un refrito de un juego que está bien, pero que los hay unos juegos bastante mejores. Claro, pues es en la es un refrito de un juego puzzle medio bueno. Sí, bueno. No sé, no tiene sentido. sí. En fin, seguimos. Eh, Bayonetta y Vanquish. Que es como. No entiendo bueno, también, sí. Vale. Sí. O sea, es el... Es el ranking de. Pues de... Pero ese, 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 eso es lo de siempre, es un ranking de aplauso. Sí, si tú metes sí, ese yeah. juego, es del aplauso. Pues que quieres el aplauso, que soy un gafapasta, coño, ya está. Espera, <laughs> que en el 7 está un, una alegría para Microsoft. El Halo 3 Mira. en la Master Chief Collection. <laughs> ¿En serio, tío? Yo lo, he, yo lo he visto en un ranking. Es como. ¿Pero por qué? O sea, <laughs> que si ya sabíamos que estaba guay. Otro pero, aplauso, tío, sí, qué, sí. ¿Qué necesidad? Oh, en fin. Sí. Bueno, en el 6. Me, 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 me imagino quienes están por arriba también, sí. Bueno, ya sí. verás. En el 6, ya sé que a ti, Kiki, que te mola, pero Tony Hawks 1 y 2. Que, o sea, de lo mejor del año. Sí, entiendo. Un poco, no sé, me cuesta un poco. Y ojo, pero, pero y, ese, y ese todavía bueno. Yo, Mira, yo, yo, todavía yo, 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 soy subjetivo con eso, tío. Sí, lo entiendo. No, 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 está <laughs> guay, está guay porque esto, pero. Pero así visto un A poco ver, si en yo, global. Si yo no hubiese jugado al Tony Hawk en su momento, no estaría ni entre mis 50 favoritos. Lógicamente, años, es así. está claro. Sí, sí, pero sí. yo qué sé, no sé, lo veo ahí como, como estás luchando con Tsushima, con las sofás y dices pero qué sentido tiene esto. Mm. Bueno, da igual. Cuando todo el mundo eh... sabe que es mucho mejor que las sofás. <laughs> Efectivamente. <risa> Venga, que seguimos con, la, con las cosas locas. Eh, en el 5F1 2020. O sea, de los mejores juegos del año, un juego... Ese, Sergio, es para ti. Ostras, Sí, pero, Cuidado, ¿eh? pero me flipa un poco que es como, como en el, si estuviera en la lista de mejores juegos del año... Ah, NBA, claro. Sí, claro, esa sí, tío. esa se lo entiendo. Es como, A ver, es una cosa, es juegazo, es una eh? cosa que, está, que está muy bien hecha, pero que lleva bien hecha 5 o 6 años. O sea, que es un poco la evolución de lo de siempre. Con lo cual, una evolución mínima, que sí que sí. Porque eso es así. Una evolución mínima sobre el juego del año pasado. No, no se gana un, un mejor juego del 2020. No me jodas, tío. No puede ser. Sí, que sí, que sí. Yo, que sí, que sí. En entiendo. fin. venga este, este es sorpresón. Flight Ay. Simulator. <laughs> El me mejor juego de 2020, Flight Simulator. Es como... Está muy bien hecho. Es una aplicación más que un juego, sí. ¿Seguimos hablando videojuegos o de qué estamos hablando ahora? Los otros? Sí, ese es el rollo, el Google Maps lento. Google Maps el tercero. Sigue. O sea, este WhatsApp es el, este el, es el cuarto, que, que yo creo que lo comenté el otro día, pero es que tengo que mencionarlo. Han metido una actualización para jugar con gafas de realidad virtual a Flight Simulator, que tiene que ser muy divertido ver a todo el mundo dándole hostias a los mandos y tirándolos al suelo, porque claro, tendrás el... <laughs> si tienes la gafa de realidad virtual... Sobre todo a ser mandos encima mareado, tío. ¿Qué mierda es esta? ¿Qué basura? Y encima mareado. Los mandos Jotas, estos que, 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 que pesan 6 kilos cada mando, pues eso, se te cae encima el gato ahí. O sea, <laughs> tiene que ser increíble, tío. Bueno, en el 3 tengo tengo ahí... Porque esto el otro día lo comentamos... ya selecta ya, ¿no? Cuidado. Sí, sí, esto ya es top, top. Eh, el otro día lo coment... Comentamos este ranking, pero esto no lo mencioné voluntariamente Uy. y lo voy a decir. En el 3 tengo un, tengo un combo, tengo Among a Us por un lado, sí, que como juego es una puta mierda, porque sí, eso sí, es así, porque ¿sí? es, es que madre mía, top 20, o sea, top de 2020, vaya, vaya tela. Y estaba ahí luchando con Demon Souls. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es, porque sí, porque es un juego de hace 10 años y lo juegas ahora y como dirían en inglés, ahí feels like. O sea, se siente a juego viejo. Y está viejo ese juego. Está viejo. Es muy bonito. Y yo lo estoy es muy jugando. Bonito, y lo dice el que ha despotricado contra The Last of Us en todos los programas. Pero porque <laughs> técnicamente está genial. de eh, Baldos, eh, Lázaro, que se tuvo el primero también. tío. No, <laughs> sí, no, no. Pero a ver, Demon Souls. No, 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 que no. <laughs> no. Pero a nivel visual, Demon Souls está muy bien. Pero a nivel jugable es una puta Lázaro. mierda, porque siempre lo ha sido. O sea, porque, vamos a ver, es un juego tramposo y es una mierda extremadamente difícil. No me o sea, voy a la moto, porque... Lo no te tengo que nada. decir, porque eso es así, y lo estoy jugando y me lo acabaré, por mis santos tal. Pero es una mierda de juego, o sea, es una mierda de juego, quiero decir, es una mierda tramposa, es, una, es un sí, juego para, para enervarte. O sea, si tú quieres disfrutar de algo, no te pones ese juego. O sea, ese juego es para sufrir. Y te lo pones para sufrir. Y luego, bueno, y para vacilar luego. Eh, que me ha acabado el show, chaval. O sea, eso es así. Eso es así. Y técnicamente pues como, es bonito. Pues como el Tormentor, cada uno tiene sus fetiches, tío. <laughs> y técnicamente es muy bonito, pero pero estéticamente es una mierda. O sea, <laughs> tiene, tiene cosas. El escenario ese de la, de, de la cueva que está lloviendo, dices, qué bonito, qué bonito. Y aparece el esqueleto rodando, que dice, ¿dónde vas? Se están o sea, el el cabrón. Se un está esqueleto que es como un robot, una mezcla entre un robot y esqueleto que rueda para atacarte. Y pasas de ahí y aparecen mantas, manta raya, el pez que vuela. Mantas rayas que vuelan y te lanzan flechas como de hielo. Dices, mira, vete a tomar por culo, ya esto es una pesadilla, tío. Es una pesadilla, es una pesadilla. Pero bueno... Ya está. Es que, a ver. Es que como, como Bruno me ha echado la bronca, pues yo ahora me estoy vengando. Está desquitándolo nosotros, <laughs> de lo Sergio, tío. tío. Esto ya Claro, tío. Lo veo ya. Joder. Bueno, me venga, ya acabo. Así. A ver si pasa la tormenta, tío. Te acabo, acabo rápidamente. En el 2 el, el Hades, que bueno, yo soy muy fan de, de Dead Cells. Sí. Y creo que nunca se le dio tanto bombo a, a un roguelike. Yo en ese, estoy contigo en el que yo he llegado a ver Goti. Claro es como no sé. vamos a ver tío un un rock like indie es que en the game awards estaba sí, sí, nominado sí. A juego del estaba año nominado. junto con la basura de Animal Crossing por cierto <laughs> pues ahí está el número uno el número uno Animal Crossing <laughs> que es el juego menos juego a, aquí está Ay, un hostia, Cyberpunk tío. por lo que ha significado Cyberpunk lógicamente pero en, en el uno está Animal Crossing por, por el, por, porque me da igual vale, Realmente vale. me da absolutamente igual es, yo creo que es el ratio ventas interés personal, sí. eh, más loco de la historia, o sea, es que me, me importa sí. una mierda ese juego. Me sumo, me sumo, a, bueno, sin quitar, o sea, quitando Fortnite, porque no cuenta. Sí, pero bueno, su... ya. Fortnite como juego de este es año sí, que no Fortnite no... no juega para ni no es ni juego, ¿no? Sí, yo lo puede ser que sea de la historia, así la más, lo que más asco me puede, o sea, cómo decirlo, es que es un poco. Difícil sí, es de un poco. Es, es eso, me da él... pena que ese juego de Nintendo, es que si fuera otra compañía todavía de Nintendo, yeah. es decir, es que le está dando como ¿Cómo decirlo? Excusa a Nintendo de decir que tengo que hacer esta Bazofia. Tengo que hacer Bazofia. En lugar de hacer Metroid y F-0, tengo que hacer esto. Que a la gente le gusta Efectivamente nos cuesta cuatro pesetas. Es una absurdez de juego. Absurdo. Compáralo, <laughs> en fin, volviendo al principio del programa, con lo que vendía Play 1. <laughs> y échate a llorar, tío. Hostia. Joder, tío, pues sí, tío. Ojo, efectivamente. Este lleva. La última vez que lo miré estaba en 24, 25 millones. Y es que el que más vendió de Play 1, se, de, ojo, de Play 1 que vendió a puertas Estamos hablando de la consola tal, fue Gran Turismo con 10 millones y pico. Bueno, me voy más allá. Super Mario 64 se quedó en, en 12, creo, 11 y pico. 12. Y un Final Fantasy ahí entre los primeros, ¿no? Estaba en. El... Sí, el 7. Sí, bueno, el 2, el 8 y el 7, que estaba en. Sí, es que el 7 no llegó ni a los 10 millones. Pues o fíjate, sea, quedó en 10. 10 o por ahí, sí, sí. Fíjate vale, cómo vale, estamos, tío. Pues como con ganas de llorar. Yo tío. me acuerdo, yo me acuerdo cuando salió el 7. Que... Sí. O sea, me acuerdo que esto lo dijo James Armstrong en mi cara antes de, de sacar el juego, que fue como, yo creo que podemos ir a lo loco, vamos a sacar 75.000 unidades. Esto fue Final oh, Fantasy VII, en España. O sea, que, que en aquellos tiempos 75.000 unidades era una locura. Y ahora es cualquier sí, te no, lo vende pues como pues, bueno y, y The Ball May Cry en Play 2 también tío ya no es a nivel de ventas pero es lo que significó y la sale The Ball May Cry 5 que es un juegazo como una catedral y pasa sí. no te digo sin pena ni gloria pero ahí está uno más tío sí joder, es uno más y, uh -huh. correcto que pues sí es tío? La, la verdad sí, sí en eh, fin a ver tu tu ranking objetivo Donkey Kong a ver eh, en el 10 Crash Bandicoot 4 muy rico sí en el 9, Deer 5. En el uh -huh. 8, Irule <laughs> Warriors. Hostia. ¿Vale? Uh -huh. Sí. En el 7, Immortal Fenrir Racing, que no lo he jugado, pero porque hay comentado y demás. Sí. Uh -huh. En el maravilla. 6, Spider-Man Max Morales. En el 5, Yakuza Laka Dragon. En el 4, uh -huh. The Last of Us Parte 2. En el 3, Final Fantasy 7. En el 2, Demon's sí. Souls. Y en el 1, Ghost of Tsushima. Bien. Comparto varias cosas. Muy bien. Oye. En general. Estamos, ¿sí? estamos hablando de todos los rankings y de lo mejor y no sé qué. Eh, como si. Como si 2020 hubiera sido un año normal. O sea, han salido una cantidad de juegos y unos juegazos, tío. Sí, pero una cosa no quita la otra. Y en ya, general. Te quiero la decir. Nintendo le ha afectado la de Dios. La Nintendo ha sacado el Animal Crossing y se ha echado ahí una serie Ojo, no es por meter, no es por echar más leña al fuego, pero lo de Microsoft otro año más ha sido. No sé cómo lo Sí, pues un poco de esas Pero desastre, gracias claro. a, es que es verdad, gracias a sobre todo hacer parte, sobre todo, y diría, mucha compañía japonesa, ¿eh? Sí. O sea, te diría que Square, Capcom y Sony, pues debe estar prácticamente todo por ahí, ¿eh? Sinceramente. Sí, sí. Es que, es, es, no, sé, no sé cómo sí. lo veis, pero es un poco. Pero eso así. que tenemos, tenemos que, a lo mejor es porque no lo recuerdo bien, pero yo creo que si nos remontamos, pues eso, a lo mejor de 2018, 2017, uh -huh. hostia, yo creo que este año. O... Hemos tenido, <laughs> hemos tenido buenos, buenos torpedos, ¿eh? Sí, Para sí. Disfrutar. Sí, sí. sí, sí. Y eso pues con, sí. Con, con pandemia incluida. Pues la verdad es que sí, nada, tiene mérito, ¿eh? La verdad es que sí. Pero bueno. A ver, mi ranking, rapidito. El, a ver, el 10, Dirt 5. Más o menos, repito, posición. Y en el 9, Squadrons. A partir de ahí. O sea, porque es más o menos top personal que eh, comparto con forma más o menos de manera objetiva. Luego, 8. Immortal Phoenix Rising, 7, uh -huh. Timon Souls Remake, que por mucho que digas yo sigo diciendo que, joder, macho, tiene mérito, por lo menos <laughs> aunque, es por, aunque solo sea, joder, es que es muy bonito el puto juego. Técnicamente es tío. bonito. Y ojo, pero... y el sonido es la polla, sobre sí, todo yo estoy sí, con, los, sí. con los Pulse 3D y el sonido es la polla. Es cierto, Sexto, es y no le meto más arriba porque, porque mentiría, porque no le he jugado, pero Yakuza Like a Dragon tiene que estar por, por cojones. Quinto, Koso Tsushima. Cuarto, Final Fantasy VII Remake. Tercero, Doom Eternal. Que para mí es uno de los grandes olvidados del año, cosa que yo no entiendo muy bien. Uf, no, no lo entiendo. Yo me, yo me lo descargué con Game Pass y ayer me dio problemas para meter la cuenta de Bethesda y, y no pude jugarlo. Tío. Joder, tío, ya. Esa es otra de las cosas que me molesta últimamente. Lo Eso da un poco por culo. Y Además, es, es que. que tío, tío. Yo, sí. Sufrí, sí. sufrí ahí esa sensación de. Eh, me está pidiendo la clave, no es, pero reinicio. O sea, re, quiero restaurar la clave. La quiero sí. me meter desde el móvil, no me deja. Y decía, tío, o sea, yo que estoy metido en esto y que, que estoy jugando todos los días, que me pasa y que, y que decida que no voy a jugar porque, porque no consigo cambiar la clave de una persona no. normal. Que Eso que con la NES no, no pasaba, tío. Tío, desde o sea, desde me luego. parece acojonante que te diga, vale, continúa sin, sin hacer login, no pasa nada. No, tienes que hacerte una puta cuenta de Bethesda para jugar. Venga, coño. O sea, ponlo tenido. un poquito más difícil, tronco. Anda, sí. es que no tiene ningún sentido. Sí, a mí eso me jode, pero es una práctica bastante habitual. Sí, ya sí. que querés que os diga? Es que es muy sí, triste. pero lo normal pero bueno. es que te diga, vale, pues me lo salto. Ya está, vale, ¿no? Eh. Que sí, que sí. sí ya ¿Ya pones contigo. la cuenta otro día. No, tienes que poner cuenta de Bethesda. Sí. Y la cuenta, no puedes resetear la contraseña porque tienes que tener un PC. En un móvil no puedes. Mira, que te den por saco. Que te den, sí. <laughs> en fin. Bueno, y no, mucha sorpresa. En el 2 de las tofas, parte 2, y el 1. Aunque no le he jugado, pero tengo que hacer caso a todo lo que he visto, todo lo que he leído, me han comentado gente. Half Life, Alex. Además yo he, a ver Half Life le he jugado y me parece impresionante. Y otro de los juegos olvidados que también es cierto que es cuando sales para VR, pues es un mercado muy nicho, lógicamente te agregas estas cosas, pero no se acuerda de él ni Dios. Ya me parece un poquito, un poquito así. Pero bueno, y ya para terminar, vamos a ir terminando. Venga. a ver, ya terminando el 2020 y ya con la mente puesta en el 2021. Decidme, empieza tú, Lazarín. Estás un poco jodida, ¿eh? Venga. Tres series no anunciadas que os gustaría ver regresar en, en este año. ¡Ostras! Jodida, ¿eh? Hostia, es jodida, sí o sea, A ver, si queréis empiezo yo, porque yo en esta sí la tengo. Para sí, ya no Master of Darkness, como es un juego, no cuenta como serie, ¿no? Correcto. <laughs> ah, vale, vale, vale. <laughs> Correcto. ¿Lo tiene el Lazarín o no? Uf, a ver, eh, tengo en la mente ahí un par de cosas, pero hostia, es, es, es complicado, es, es chunga, eh. ¿eh? Es chunga, sí, ¿eh? Sí, sí, ¿Tú, Kike? Sí, claro, clarísimo, si tío. ¿Queréis que empiezo yo, eh? Para, para facilitaros un poco así, daros un poquito de margen. Venga, va, dale. Cosa, eh. No, a ver, yo, pero voy a decir las tres primeros disparates que se me vienen a la cabeza, tío. <risa> Son... <risa> me vale, también, correcto. Venga, pues te vale. Dinocrisis. Sí. Onimusa, me sorprende, pero bien. Onimusa. Hostia, bien. Sí. Y Forbidden Siren. Joder, el Forbidden Sin, cómo Dios. le gusta esa puta basura de juego, tío. ¿Cómo te digo? ¿Es porque te gusta eso, es una puta basura. Sí, tío. tío es ya una me basura queda gusto, es una puta basura. B -B eh, personal, tío. Eso es verdad, tío. <laughs> sí, correcto. En fin. Mira, yo tengo ahí un par mínimo, un par. Que yo creo que lo, lo tengo ahí claro. A ver, por un lado, imaginaos un Castelvania. Castlevania nuevo. También. Joder, Qué maravilla. Es que, es que eso tiene que. Es eh, de decir. Donkey Kong, que no hayas nombrado a Castlevania, me duelen de nada. Yo he dicho Master bueno, of Darkness. Es que, que es que es un muy de Master of eh, lo, Prácticamente lo he dicho. <laughs> es tan de Master of Darkness que no puede ser de Castlevania. Claro, <laughs> es, es, es correcto. Eso, es, <laughs> Hay que joder. Eh, ¿Final Fight? ¿Eh? Imagínate. Sí, sí. Venga, o sea, y... Coger un Streets of Rage 4, pero hacer un Final Fight en mi canto. No es posible, ¿no? Eso se rumoreó que se podía salir, sí. Está, estaba Final Fight y estaba Onimusha, ¿eh? Madre mía, y va a salir con, a salir con los gráficos de Ghost and Goblins y se van a matar otra vez esta gente, tío. <laughs> Hostia, hacemos un jado que no, la parte. Tú y yo por yo un ya... lado, Kike, y estos dos por otro que sí, se, se den de hostias de este Va a ser el... el último conflicto de 2021 con, con Bruno. Lo siguiente día yo digo, sí, 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 sí. Ya está. <risa> <risa> que si no, ya sabemos lo que hay. <laughs> pues eh, no ya sé qué va, más a decir, aparte de, de esos dos. Que Se me ocurre alguna cosa así muy loca, pero. Me vale, ¿eh? No sé. no sé. No sé, voy a pensarlo. Di tú los tuyos. mil Sacks, coño. Sí, efectivamente, hay demasiadas. A ver, Castlevania, De ahí repito. Sí. Luego estaba entre F0 y Wave Race. Ahí. f F0, tío. A mí es que Wave Race también me gustó mucho, entonces por ahí, por ahí. Y luego Sul River. Sul River, hostia. ¡Qué maravilla! Sí. Qué bien, que qué esa bien. saga me gusta mucho y eso. No se acuerdan de idiotes, nadie, nadie, Podemos hacer un programa entero solo de esta pregunta, tío. Qué guay. Sí, estoy de acuerdo. Venga, voy, a, de poder... acuerdo. voy a decir otro. Fatal Fury. Vamos ahí. Un Fatal Venga, Fury 3 De hecho, caí con mm -hmm. huevos. <laughs> Está ahí cojonudo. Venga, Hostia, un doble no dragón. Que... <laughs> oh, no digas Cuidado. eso, que me vuelvo loco. Madre mía. Cuidado. Uf. A ver, otra preguntita. Venga. Una noticia utópica, es decir, no se va a producir ni de coña, pero que os encantaría que se produjera. Yo lo tengo clarísimo. Dale. Una nueva portátil de Sony, tío. Uy, pues se parece un poco a la mía, a mi respuesta. Oh, ¿eh? Quiero una nueva PSP, pero, o sea, con la tecnología que hay ahora mismo, eh, sí, el hardware de una Play 4 720p eh, flojito, lo metes en una portátil sin despeinarte. O sea, ahora mismo. Con lo cual, tener todo el catálogo de Play 4 y de alguna versión así un poquito pequeñica que hagan de algún juego de Play 5 en una portátil, me, oh, me, hago, caca, me hago caca. Yo haría eso mismo y retro... O sea, lo mismo que no es compatible, retrocompatible, con lo que o sea, yo haría una consola retrocompatible con todo el catálogo anterior de... O sea, retrocompatible, no me refiero en cuanto a discos, sino que pudiera ejecutar, evidentemente, de manera digital, que pusieran ahí, venga, puede jugar a todo el catálogo de, todo de PlayStation... Y luego vamos sacando jueguecitos y tal. y, sería y no me, A mí no me importaría ni siquiera que me hicieran pasar por caja otra vez. No, o sea, no, compro jugar esto. Sí, 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 para primer pagando. gran turismo. Sí, sí, sí. Pues 5.99. Eso es. Y me lo toma. pillo. Y me da igual. Hombre, correcto. Toma. Efectivamente. Te haría, toma mi dinero y gracias a la Material. Gracias. Toma. Este es mi dinero. Toma, mi dinero <laughs> muchas gracias. <laughs> y jugaría a, a, mis, a mis cosas así queridas como Death by the Grease de Play 2. Lo pago. <laughs> ¿Cuánto? 14.99. 15.99. Lo que quieras. Se ha abierto la veda de la basura, con su y seguimos ahí contando. Sí, bueno. sigo por ahí, sigo por ahí, tío. Eh, que ver. la consola de SNK, mole. Que me guste. Oh, que está que decente. Dios, Para mí eso sería. No había caído en vamos. eso. Eso sería, sería una, la noticia más inesperada del año, eso es verdad. No, eh. no. Es que la, sería la mía. Porque la mía, o sea, en la, es más o menos ese palo, pero mejor todavía. Y es que tanto SNK como Sega volvieran a realizar, a crear consolas. Sí, señor. Eso Ojo, y no, no digo que tuvieran que ser consolas en plan, vamos a competir con Play. No, no, consolas, me da lo mismo. Pero consolas Sí, abiertas. aunque fuese en plan Evergate, tío. Eso Los es. Con cartuchos y ya. Sí. Y, luego, y luego te despiertas y has nacido en 1990 otra vez. Pero no, no. ¿Sabes, a que, ¿sabes el problema? Que yo no entiendo, no entiendo por qué. O sea, no tiene que ser mucho más caro. Irte a, a, un, a un procesador, un Rockwell de esos de mierda, un Rockchip o un SM de mierda para hacer tus. O sea, te, pues te puedes, a lo mejor puedes. Es que hacer... además, yo, yo sigo pensando que hay público de eso, tío. Claro y que sí. Hay para Evercade, hay público de eso, para SNK, para Sega. Yo creo que sí. Lo único, mira, lo único que tendrán que hacer es, evidentemente, tirarte back catalog, o sea, de juegos. Eh, retrocombatible, bueno, retrocombatible, o sea, que te lo bajaras otra vez a cinco pavos, cuatro pavos, lo que fuera, cada uno de ellos, perfecto, lo que fuera. Pero luego desarrollos, pero coño, lo de siempre, es que desarrollar era sí. más caro. No, ahora mismo, si tú desarrollas juegos en dos de normales, como los de antes, claro, se pueden hacer tío. de manera muchísimo más fácil y mucho en mucho menos tiempo, que la gente no cae en esa puta mierda. Yeah. Es que es verdad, tío, eso, son cosas que no entiendo, pero si hay programas, tío, que le das a los tres botones y te hacen un juego prácticamente solo coño. Es que, es verdad, Hombre, es que tío. Si, si, si fuera tan complicado hacer juegos en 2D y tal, no habría tantas compañías indies, tío, no habría tantos juegos indies, coño. Claro, si lo es difícil correcto. es hacer un triple A, pero tío, es hacer correcto, un juego al, al nivel de, pues de Play 1, Play 2 en 2D, Dreamcast 2D, etcétera Que te lo hace cualquiera, tío. Mira, o yo sea... voy más allá. Para mí lo difícil... Para mí lo difícil era programar en su día con los juegos que. Joder, y lo digo muchas veces, el Super Mario Bros. 3 en NES, ¿cómo coño hicieron eso? ¿Cómo claro, coño yo. hicieron eso? Juegos, joder, como el Asterix en Master System, esos pedazos de gráficos que tienen. Joder, lo que hacía, hacía Treser con Mega Drive. Ya, con sí, el sí, Motorola, sí, 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 lo sí. que hacía 13 con Mega Drive. ¿Cómo coño podían hacer esas cosas, tío? Es verdad, tío. Eso. Pues es que ahora mismo eso. Con, le metes un... Sí, es lo que de siempre esos los procesadores ahora es que no tiene nada que ver, tío. No. Eso, y quiero, por cierto, procesadores de sonido. Quiero que hagan... Sí, por favor. Y que se encargue la puta consola de gestionar el de puto ge sonido. Eso es, También de generarlo y de cambiarle eh, las no. frecuencias y el tono y esas cosas. Sí, señor, tío. Eso es. Y luego, ya, para terminar, venga. Lo más esperados, ranking de lo más esperados del 2021. Real. Ranking real, en este caso. Ranking real. real. Que puede caerse o no, pero real. Quiero de decir que he hecho algún cambio con respecto a la trampa del episodio Fantasma. Está ¿eh? bien, porque hice alguna trampita y la he quitado. Yo yo... Eh, mi, mi cambio tenía que haber sido hacer el ranking de verdad. Y, y no lo he hecho tampoco. No, porque, te, porque te has dormido de no, no, la tarde, cabronazo. Pero lo que. <laughs> Qué empane, es, tío. Está empanado ahí en el sofá. En fin, eh, yo sin, sin, sin poner un orden en especial, lógicamente, uh -huh. voy a poner Halo Infinite. Porque espero de verdad, te lo digo, lo, lo, lo sí digo de sí. coña, eh, de verdad que espero que salga un juegarral y nos deje locos. No va a pasar, no va ya a pasar. Ya lo sé, ya lo sé, tío. Pero yo que sé, si cambiaran de, bueno, de igual. Sí. Pero uno un hombre se puede repetir. soñar. Sí. <laughs> Perdona. Efectivamente, eh, Metroid 4, que al menos que se vea un poco, no sé, eh, Breath sí. of the Wild 2 con que sea lo mismo que el otro pero con escenario diferente me vale, a mí correcto. Me, me sobra Vamos, el Immortal ya es eso y, ya, y me flipa y, y no pues, le llegan ya a la suela correcto. efectivamente eh, por supuesto Ratchet and Clank eh, sí. Horizon 2 eh, también sí. más que nada porque el uno lo he jugado muy poquito, ¿eh? habré jugado uh -huh. dos o tres horas y me resulta un poquito denso ¿eh? me cuesta, me cuesta uh -huh. es un poco como Red Dead Redemption, me ha pasado igual he jugado 10-12 horas me resulta tan denso que tengo que parar, o sea, es como intenso pero pero de sopor. Joder, yo de decir, mira, te confieso, a mí me pasó sí, con Horizon, llevaba muchas horas y me estaba bueno, me estaba flipando, me parecía el apoyo tal y cual. Y me pas... el a ver, nos pasó bastante gente de prensa, eh. Te digo de prensa porque nos llegó justo Breath of the Wild, claro, mm. llegué a Breath of the Wild, me lo me lo hice tal y cual, 55 horas, claro, volví a Horizon y dije, es que no, es que me es, falta es que no. O sea que gráficamente, o sea, técnicamente es impresionante, es impresionante. Y ojo, que me estaba si lo más triste es que me está gustando mucho, pero la cagué en ese sentido, tío. Claro, Tendría tío. que haber seguido y dejar Zelda porque, claro, no. no. <laughs> normal, pero claro, es que es, es, que es normal. Sí. Eh, pues eso, sobre todo, sobre todo Ryzen, me, me apetece ver qué hace esta gente con, la, con el hardware de Play 5. O sea, puede ser ya, un, lo que pasa un... es que tiene la limitación de Play 4. Y yo yeah, no sé si lo van bueno. a. A ver, que guerrillas. La, a ver, si lo de siempre. si a poco que sea un poco mejor que el, que el Horizon, ya es la polla. Pero yo sí. creo que es. No lo mismo, ¿eh? Decir, venga, lo doy sí, todo está claro. con. Es claro nataduras, no, vaya Que no va a ser lo mismo. Eh, y yo creo que acabo con Ragnarok. O sea, está War. claro. Me ha parecido de los, no sé, cinco o seis mejores juegos que he jugado en la vida. O sea, mm -hmm. me ha encantado. A todos los niveles, técnico, visual, argumental, jugable, todo. Y el 2, me da miedo que vaya a salir tan pronto, aunque he visto uh -huh. algún algún mensaje de Cory de Barlow. Ah, así Que ha dicho, no, bueno. Yo creo que refiriéndose al Grancho o algo así. Sí. Y venía a decir algo así como que el, el juego estará cuando tenga que estar. Me parece o sea, bien. Que está, sí. que está bien. Pero claro, ya habían anunciado que 2021. Entonces, bueno. Yo ya, yo, ya he dicho mucho tiempo, muchas veces que no espero ese juego en el 2021. Yo apuesto por porque sea la mega hostia y salga uh -huh. el año que viene sin. Vamos, no tengo ningún problema en esperar un año más. Lo que haya que esperar. Lo que haga falta. Correcto. Así que, mucho mejor sí. ranking que el del programa Fantasma, ¿eh? Que sí. no Echa de, al, no <laughs> de menos alguna cosilla, pero bueno, Don con Sí, a ver, el mío. En el 10, Ghost and Goblin Resurrection. Un abrazo, a Bruno. ¿Sí? Sí. <laughs> en el 9, R-Type Final 2. En el 8, Alex kid y Miracle Wall. Por supuesto, sí, no podía faltar, tío. Qué en el 7, sí. Ghostwire Tokyo. ¿Sí? En el 6, The Medium. No porque el juego tampoco me vuelva loco, sino porque he hecho de menos ese tipo de juegos, tío. Me recuerda, no sé Mira. por qué, es algo un poco de la esencia de Play de ese tipo de Survivals así. Bueno, pues eso. Cinco Horizon 2. Cuatro sí. Resident Evil Village. 3. Muy abajo. Bueno. <laughs> tres Nier Replicant. Ya sabéis sí, que no. me gusta muchísimo esa saga, tío. Hostia, por encima de, de Resident. Hostia, cuidado, eh. Te has columpiado un poco ahí, yo creo. <laughs> no, no, a mí es que el automata me gustó muchísimo, tío. De, de esta generación estaría en mi top 5, seguro, macho. Eh, bueno, el Resident Evil sí, sí, 7 sí, sí. también, pero bueno, da igual. Dos, The Legend <laughs> of Zelda, of Wild 2. Y uno, Ragnarok también, tío. Muy bien. O sea, los Qué dos ahí, el top, Ragnarok. O sea, sí, bueno, bueno. cuando has mencionado Ghostwire Tokyo me he acordado de un juego que me gustaba mucho, mucho, mucho de Dreamcast que se llama Macken X. Macken X, sí, ese sí, estaba bien. No. Me, me pero, era... Es que era curioso ese juego. ¿eh? Sí, Tenía es su punto, que, tío. ese rollo así, sí. que tan, tan diferente, primera persona sí. y tal, es que Tenía es el punto, mismo tío. concepto, pero claro, a un nivel visual y tal, otro rollo. Pero a mí el Macken X ese me, me flipó. Me encantó uh -huh. ese juego. Sí, le tengo más difuso, pero recuerdo que me sorprendió bastante, la verdad. Sí. Yo me lo me lo terminé, yo lo, vamos, yo lo, lo analicé para superjuegos, me lo acabé y me. O sea, Y ahora que acá, no sé muy bien por qué, se me viene a la cabeza Quake. Me gustaría un puto Quake nuevo, pero que no fuera basura. O sea, Estaría un quake. Bastante es verdad. Guay. Sí, sí, sí. Un Quake como el Quake 2, con su, con su aventura, su historia y tal, sin que no sea un arena, quake. ¿no? De, Eso, es quake un quake, quake. Correcto. En fin, listita. Décimo. Venga. Horizon, por lo que o sea, evidentemente, además me quedé lo que acabo de decir, me quedé con las ganas de acabar el 1, entonces bueno, le cogeré con más ganas el 2 9, Cosan Goblins Resurrection yo creo que ese estilo de juegos como ahora mismo no existen, encima te sale el juego de ese estilo por excelencia Sí, pues, es el, del, el origen en fin. casi de, sí, del, del el, género Bruno, Bruno estaría orgulloso de nuestra lista, coño 8 <laughs> sí. eh, r Final 2 Ahí me ha alegrado mucho que lo haya mencionado Donkey Kong. O sea, pf, esto, tiene una pinta de más el juego de la tío, hostia. Una pinta, ah, por favor, que no, que no la caguen, tío. Lo mismo que Bayonetta 3, que empieza. Me empieza a preocupar un poco, pero bueno. Empieza a hablar a chamusquina, pero en fin. Sí, están tardando demasiado para un juego que debería estar listo. O sea, debería haber visto algo de él muy, muy acabado hace tiempo, pero bueno. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor los de Platinum Games han cambiado y han empezado a, juego, a hacer juegos diferentes, tío. Por eso les está sí. costando un poco. Sí, un, 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 un action de RPG, no te jode. En fin. Eh, siguiente, el Ratchet and Clank. Que efectivamente, pasa. Yo lo he visto por ahí en algunos rankings y tal. No le mencionan ni Dios. Yo no sé muy bien por qué. Yo sigo diciendo que es una saga infravalorada, pero hasta un sí. límite. Pero vamos, y... sí. increíbles. Otro juego que si fuera de Nintendo estaríamos hablando de otra cosa. Es que hasta el, el clan de PSP molaba mucho, tío. Sí, joder, pero todos en general. Y, y es que desde el de Play 3, ya de, el de Play 3, hablo de Play 3, gráficamente era una cosa impresionante. Es que yo recuerdo que era impresionante y luego molaba mucho jugarle. Pero bueno, en fin, eh, que me cabreo. Quinto. <laughs> No tiene nombre todavía, pero habéis visto que Fumito Hueda eh, ha dejado ahí ya caer que en el 2021, en teoría, está su, debería estar su juego, se le espera, y evidentemente tiene que estar. O sea, yo lo que he disfrutado con Ico y sobre todo con Shadow de Colossus, que ya sabes que es de mis juegos favoritos de siempre. Qué valiente eres. Tío. Eh, en fin. Eres. Sí, pero bueno, ha sido él el que lo ha puesto. Lo ha puesto 2021 con, pues eso, cada. ¿Sabes? Aparecían sus jueguecitos, incluyendo de las Guardian. Y en el 1, pues aparecía una ilustración de esta. Yo lo pongo porque sí. A lo mejor es trampa, pero me da igual. Ha sido fumita <laughs> hueda, así que me la suda. Luego, a lo mejor para vosotros está un poco abajo, pero me da igual. 4, Ragnarok. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene una pinta de la hostia, me gusta mucho God of War y tal. Pero lo primero, no se ha visto nada. Lo segundo, no creo que salga en el 2021. Y no. lo tercero, espero más, Metro y 4, que ya va siendo hora. Aparte. En lo que ya ha dicho antes, Don Quijón. O sea, no, no ha sido tú, no ha sido tú, Lazarín, lo de, oye, el desarrollo no iba como se esperaba, iba bien, pero no se va. Se resetea, cambio de compañía y se lo doy a otro. Y si tienen que tardar un año, dos, tres o veintisiete, que tarde que que tardar. Entonces, eh, pero bueno, yo creo que puede llegar a salir a finales de año. Puede llegar a salir. Por lo que se ha visto que están contratando mucha gente para meter ahí y tal. Bueno, puede ser. Segundo. Eh, ahí tengo dudas. Estoy en The Breath of the Wild 2, por razones evidentes, y luego Resident Evil 8. Es que el Resident Evil 8 con el tema vampiros, tema tal hombre te ¿eh? lobo y tal. Pues, es que eso puede ser la hostia. Qué, qué maravilla, sí, tío. Puede ser la polla. Pero podría ser al revés. O sea, el 2 Resident Evil 8 y el 1 Breath of the Wild, que yo creo que es más real, pero bueno, me, me vale cualquier cosa. Y ya está, hasta aquí, ¿no? Ya, sí. está, ya está, bien, ¿no? Ya está bien. Eh, está bien. Sí. Hora y media de Solomillo, cuidado. Eh. Uh -huh. <laughs> Qué locura, que iba, e iba a ser rápido, ojo, de Solomillo entre tres. Es verdad. Que si llega hasta Bruno, todavía estamos discutiendo estamos de lo todavía... que, dices, no, que no. no, no, si Bruno se lo hace pillado en cinco minutos, tío. <risa> <risa> bueno, es Cosa en Goblin. Meto una horas de Lázaro y me piro a pasar al perro y ya está, tío. <risa> <risa> Yo creo que estaría todo el rato todavía diciéndome lo del que el Gosan Goblins y tal y yo dándole la razón pero él seguiría ahí y con el tema sí. es que sí Bruno que sí no pero claro bueno vale pero ya está en fin. así que ha quedado bien ¿no? Ha quedado bien, ha quedado bien. sí uh -huh. ahora solo falta que no se nos haya ido sí. una voz de uno de los partidos sí, un, un abrazo podcast, como... para Daniel Akal el pobre tío sí. es verdad tío sí y también le deseamos que los reyes le traigan un ordenador sí Eso sería un es. Punto, ¿verdad? ¿Eh? Sería genial. Sería una cosa. Sería, muy sería un punto, pero bueno. En fin, acabo y acabo de tener confirmación, porque como no doy un duro por eso, porque hasta que acá no tenga ordenador no puede estar. Es, es, es así, es lo que hay. En el programa que viene, Aureal, Don Miguel Ángel, va a estar en el programa completo. Qué maravilla. Como puede estar, puede estar bien el programita, eh. Que Hombre, da, da juego, eh. La portera Hombre. de Aureal. Hombre, en trapos sucios programa. y lo que haga falta. Hablando de, pues esa, de sus cosas, ¿no? De, de Sara Montiel y esta. Bueno, esa ya, mur, ya murió, ¿no? Bueno, no sé, la gente que esté ahora actual. El Kiko, ¿cómo se llama? El Kiko Matamoros y tal. Sí, gente, esta gente, yo que sé. Correcto. Bueno, que no sé si sigue vivo, la verdad, lo he dicho muy, muy alegremente. Sí, bueno, yo creo ¿alguien que sí. Vivo bueno, que de este, este, realmente ¿no? no sé si sí, pero, pero es un. Creo que le han metido ahí como un androide por dentro. Es un animatronic. <risa> <risa> es un Perfecto. animatronic. Le han puesto la piel encima y. y con sus bugs y esas cosas, ¿no? Correcto. Ciberpan de molde, tío. <laughs> pues oye, que un placer como siempre. Una maravilla. Nos vemos la, sema la semana que viene y por cierto creo que no habéis tenido tiempo para escucharlo, pero os recomiendo que escuchéis el programa este especial de de recortes porque te ríes un ratín. Menos cuando lleguen los chistes de Lázaro, que ahí no te yo, ríes. Yo quería llegar, yo quería llegar y no me ha dado tiempo, pero luego me lo escucho. Luego, soy imbécil, soy imbécil porque yo soy consciente de la calidad ínfima de mis chistes, pero luego me escucho y me descojono. Soy Sí, sí, soy no, lo más chiste es que yo también y, y usuarios también, tío. Es lo chiste. Es me escucho y digo, ah, qué tonto, que me parto el culo y me río. Pero, eso, soy es, idiota, eso soy idiota. y te recuerdo, échate, eh, mira el, el, ¿cómo se llama? El reportaje este de, de basura sí, de sí, acá de sí. tal, echa un ojo porque madre sí, me tengo mía, la que ver. Pelita, eh. es, es, sí, Madre mía. Pues eso, Lazarín, un placer. Venga. Hasta la un semana placer. que viene. Eso Señores, es... como siempre. Les si he dicho tío. a Lazarín, a ti, ¿no? Espérate, Don Quijón, cojones, que se te están meando, tío. Que no me, que no me estoy meando, tío, que estás jugando de Valencia y quiero que veas es si baja segunda segundo ya o todavía no, tío. <laughs> Correcto. Peter Quay, tío. Hasta la Ay. semana que viene, vaya tela, tío. O sea, es que. Eh, forbidden Siren y Valencia, vaya combinado. Va perdiendo ya <laughs> 0-1, tío qué maravilla tipo normal <laughs> fin, sorpresa en la gauna 0-1 con el Cádiz tío o sea <laughs> la segunda macho la puta segunda <laughs> que va de cabeza tío pero, que, pero ya sabes que Valencia solo juega bien cuando, cuando juega contra el Madrid tío para hacerme a mí y ya está eso es eh, es lo que hay pero bueno oye que en rojo express deportes y el que viene ya va a ser en de verdad rojo Real. Jadok en a tope Vale, eso me pasa por no despedir rápido chao hasta ¡Adiós! luego adiós